el León. Bienvenido Parche, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un placer saludarlos. Son las 6 de la tarde, 49 minutos, ya 6 de la noche. Aquí estamos, desde el Estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá, para este gran partido correspondiente a la fecha 8 del Campeonato Colombiano entre Independiente Santa Fe y el equipo Junior de Barranquilla. Partido que corresponde y que es necesidad para ambos sumar, fundamentalmente por la presentación de Junior en el último partido en condición de local. Perdió contra Tolima 1-0 y hoy la necesidad para la mejor nómina del país es sumar de a 3 puntos, porque si no ya serían 3 partidos consecutivos sin sumar. Santa Fe también viene de perder, recuerden ustedes. O más bien, si hoy empata, serían, en el caso de Junior, 3 partidos seguidos sin ganar. En el caso de Santa Fe, recuerden ustedes, viene de perder contra el cuadro de Fortaleza, el equipo del Deportivo Pereira, en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Aquel penal, recuerden ustedes, en el último minuto de Marcelo Ortiz. Señoras y señores, bienvenidos. Hay muchos temas para tocar. Aquí está el Parche del Fútbol desde el Estadio El Campín, donde se desarrolla a esta hora jornada de la Liga Femenina. Partido entre Santa Fe y Atlético Nacional por la fecha número 2. 90 minutos de juego en estos momentos. Nacional gana en el Campín 3-0 al cuadro Cardenal, la gran figura del equipo Atlético Nacional, Yoreli Rincón. Bienvenidos, señoras y señores, los comienzo a saludar a todos ustedes. Un abrazo para Enrique Carlos Torres Gómez, pegado al Parche. Abrazo para Jason Hernán Arevalo Quintero. Abrazo para Mael Maza. Buenas noches, Parche. Se pega la tribuna virtual. Aldo Astrada es hincha de Junior. Vamos, Tiburón. Antonio Ortega, Junior tiene que ganar como sea, desde Miami, Florida. Abrazo para Carlos Malte. Hola, Parche. Y dice, excelente, excelente transmisión. Bueno, ya la gente se va pegando al Parche. Juan, bienvenido, buenas noches. Ya aquí estamos desde el Estadio El Campín de Bogotá. Bienvenido a Santa Fe Junior de Barranquilla. Todas las novedades que tendremos en un rato nada más por el patrón de la sintonía. Hola, pibe, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Buenas noches para usted, para todos los parcheros que de a poco se empiezan a conectar con esta previa que les lleva el canal de Jorge Bermúdez. Usted mencionaba, juega Independiente Santa Fe, juega Junior de Barranquilla, pero aquí en 90+3 va ganando Atlético Nacional con doblete de Yorel Rincón. 2 de pelota quieta, 2 goles de tiro libre, golazos de la jugadora compasada en Selección Colombia. El otro fue de Sara, ¿no? De Sara Córdoba, para poner el 3-0, que no levanta cabeza a las Leonas, que venían de empatar 0-0 con Cúcuta Deportivo, mientras que, en condición de visitante, mientras que Nacional está haciendo su debut oficial en Liga. Recordemos que son 15 equipos, pibe, y por fecha va a descansar uno. Recordemos, es verdad, 15 equipos, Juan.
Estamos caminando sobre 90 minutos, tenemos 3 minutos de adición. Ya se va a acabar el partido, queda minuto y medio. Rápidamente repasemos cómo formó hoy el cuadro cardenal. Bueno, Independiente Santa Fe, que para esta temporada tuvo muchas, pero muchas bajas. Jessica Velázquez fue la arquera, Andrea Pérez, Cristina Mota, Lizeth Aroca, Laura Tobar, María Morales, Michelle Valdalo, Caterín Balbuena, Lucero Roballo, Carla Torres y Nicole Rojas por parte del León. ¿Y cómo formó el cuadro Atlético Nacional? Vanessa Córdoba, con pasado en Independiente Santa Fe, Wendy Cárdenas, Mari José Álvarez, Laura Aguirre, Caterina Osorio, Jocelyn Espinales, Geraldine Córdoba, Yoreli Rincón, Sara Córdoba, Karina Valencia y Gisela Cuesta. Bueno, aquí se va a acabar el partido, amarilla para Mayra Neira. Hay un tiro libre para el cuadro Independiente Santa Fe. Está perdiendo, repetimos, 3-0 frente a Atlético Nacional y el partido está a puertas de que la juez lo dé por finalizado. Hay unas 5.000 personas en estos momentos en el estadio. Disfrutaron este compromiso entre Santa Fe y Nacional por Liga Femenina. Cuando se viene el cuarto gol para Atlético Nacional, hay un mano a mano y definición. ¡Gol de Nacional, señoras y señores! Gol de Atlético Nacional, gol del cuadro verde paisa, sentencia esta goleada dura. Para el conjunto Independiente Santa Fe, sobre 90 más 3, sentencia 0-4 a favor del cuadro verde paisa. Juan, está difícil arranque de temporada para el cuadro verdolaga. No, esta derrota para el cuadro cardenal, perdón. Para el cuadro cardenal, porque el verdolaga arrancó con toda. Debut en condición de visitante ante el actual campeón, ¿no? Actual campeón del fútbol femenino es Independiente Santa Fe y está cayendo 4-0 ante su hinchada, ante su gente que vino desde las 5 de la tarde a apoyar a las Leonas. Irreconocible ese arranque de Independiente Santa Fe, mientras que la victoria de las verdolagas, importantísima. Ángeles Portillo, la autora del cuarto gol del cuadro de Nacional. Señoras y señores, se terminó el compromiso, se termina el partido en el Campine. Ganó Nacional 4-0 al cuadro cardenal. A partir de este momento nos metemos ya de lleno con el partido entre Santa Fe Junior, Liga Masculina, fecha 8. Se forma el parche, pongan atención. Llegó el patrón, el parche del fútbol, entre el campo, con emoción y pasión, con Jorge Bermúdez el patrón. Bien, señoras y señores, esto está en las 7 de la noche, o 6 de la tarde, 56 minutos, 4 minutos para las 7 de la noche. Bueno, arranquemos porque comienzo a decirle a la gente que me vaya regalando el like. A ver, me gusta el parche. Me gusta el parche. A ver, avalancha de likes. A ver, todo mundo pegándose a la tribuna virtual del parche del fútbol. Me van regalando el like. Cierran el chat y me regalen el me gusta aquí a través del canal de Jorge Bermúdez. Y recuerden ustedes, hinchas de Santa Fe, hinchas del Junior, que tenemos un tremendo regalo para todos ustedes. Vamos a regalar un iPad de tercera generación y para los hinchas del Junior de Barranquilla vamos a dar la camiseta oficial del cuadro Tiburón. Ustedes los ven en pantalla y solamente por suscribirse pueden tener estos premios. La camiseta de Junior es la original, con la que se ganó la estrella número 10 en aquella final contra Independiente Medellín del punto blanco de la pena máxima. Así que muchachos, suscríbanse los hinchas del Junior si quieren ganarse esa camiseta hermosa, divina y hermosa. Los hinchas del fútbol, los hinchas de Santa Fe, el resto están participando por un iPad de tercera generación. Carepollo, iPad de tercera generación, eso, ese que está apareciendo en pantalla, puede ser también de ustedes solo por la suscripción al canal de Jorge Bermúdez. Suscríbanse completamente gratis con el mensaje que está en el chat de los comentarios. Allá hay un mensaje fijado por Jorge Bermúdez, ese mensaje tiene un link. Dice, suscríbete a nuestro canal y pégate al parche del fútbol aquí. Pinchan en ese link, pinchan en ese enlace.
van a la página principal y en la página principal pueden participar por estos tremendos premios. Así que suscríbanse porque se los pueden llevar. Y si se los llevan, fueron porque se suscribieron al canal de Jorge Bermúdez. Pinchan en ese enlace, van a la página principal y en la barrita de suscribirse se suscriben y activan la campana de notificaciones. Los esperamos y las esperamos a todos y a todas. Bueno, dice por acá Mael Mesa, ya estoy suscrito con todo y notificaciones. Bueno, perfecto, me encanta esa actitud. Abrazo para Mael Mesa. Bueno, señoras y señores, estamos aquí mientras la gente se suscribe, 7 en punto, Juan. Arranquemos por repasar la fecha número 8 del campeonato colombiano. Se terminó la 7, arranca la fecha número 8. ¿Qué partidos tenemos? Tendremos en simultánea este juego el partido del cuadro Atlético Nacional masculino por Copa Libertadores visitando Asunción a Nacional de Paraguay. Repasemos fecha 8, vamos a estar también repasando cómo va a formar el cuadro Atlético Nacional. Todo pasa por acá. Que hoy arranca, pide además, la fecha número 8. Hoy arranca la fecha 8 con este gran partido entre Santa Fe Junior, seguramente el más interesante de la jornada. Santa Fe Junior desde las 7:45. Mañana estará jugando Tolima-Bucaramanga en el Mamut desde las 4 de la tarde, mientras que a las 6:10 América de Cali estará recibiendo a la Equidad Seguros en el Pascual. Más tarde, a las 8:20, tendremos Clásico del Eje. Estará jugando Once Caldas recibiendo al Deportivo Pereira. Ya lo que tiene que ver con el día viernes, estará jugando Fortaleza Boyacá Chicó sobre las 4 de la tarde. Sobre las 6:10, Águilas Doradas estará recibiendo a Envigado en el Clásico Joven de Antioquia. Mientras que a las 8:20, el Pasto estará recibiendo en condición de local en la Libertad de Pasto a el Deportivo Cali. El día sábado, Alianza Fútbol Club estará recibiendo a Independiente Medellín, mientras que Patriotas hará lo mismo con el conjunto de los Millonarios para cerrar así la fecha número 8 del fútbol colombiano, 8:20 en la Independencia de Tunja. Tenemos un partido aplazado, ¿no? Sí, señor. Partido que el equipo de Jaguares presentó formalmente una carta de protesta respecto a la decisión que tomó la Dimayor en cuanto al aplazamiento de este compromiso. Pues inicialmente Juan, la Dimayor había dicho que no, estoy hablando del partido entre Jaguares y Atlético Nacional, que no se iban a aplazar partidos, pero por obvias razones este se tiene que aplazar porque Nacional juega precisamente hoy en Paraguay. Ahora, la pelea de la gente de la Dimayor es que no se iban a aplazar partidos de la gente de Jaguares, salvo que los dos clubes se pusieran de acuerdo. Y parece ser que arbitrariamente aplazaron ese partido sin consultarle a la gente de Jaguares de Córdoba y ahí hay un lío tremendo. Dice que se va a presentar el cuadro Jaguares de Córdoba. Bueno, antes, Juan, permítame, salen a calentar los porteros de Junior de Barranquilla. Sale a calentar el portero Santiago Mele junto a Martínez en estos momentos sobre el sector norte del estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá. Así es, cuando también se acercó la gente del Junior de Barranquilla, que estará ubicada en la tribuna norte, alrededor de unos 50 por ahora, integrantes de la Barra Brava, también hinchas que vienen a acompañar a los equipos del Junior, y se empiezan a acercar también los hinchas del León. Con el tema de Nacional Jaguares, quedó el partido para el próximo 27 de marzo. 27 de marzo se estará jugando ese compromiso, ya con hora y con fecha programada. Es una reprogramación, ¿no? Estaba pactado para el día de hoy. El partido estaba pactado para el día de hoy. Quedó pactado entonces para el día de mañana, perdón. Y quedó pactado entonces para el próximo 27. Claro. Esta mañana, pibe, y lo aceptaba el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, que había una falta de comunicación, que él se equivocó en las formas, en las maneras, pero que él reprogramó el partido pensando en el bien común y en la obviedad de que Nacional no podía afrontar ese partido con mayor disposición. Eso no lo puede hacer porque ellos acordaron una cosa en la previa, en el arranque del campeonato, en la asamblea, y ahora... Claro, que... porque ellos iban a saber que en algún momento se iban a cruzar los partidos. Lo que critica la gente de Jaguares tal vez es, ¿para qué lo hace? O sea, ¿para qué dice
que no va a aplazar ni reprogramar ningún partido cuando es obvio que va a pasar por el torneo internacional. Bien, ahora aparecen los porteros del cuadro Independiente Santa Fe. Tendremos a Andrés Mosquera Marmolejo y al portero suplente, que es Espitia. El portero Espitia en estos momentos en el territorio sur, calentando los dos porteros, tanto del Junior como del cuadro Independiente Santa Fe. Llegaron sobre las 6 de la tarde los dos equipos a este escenario, al estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá. Bueno, Avalanche, Avalanche, a ver, me gusta el parche, a ver, todo el mundo me va regalando like, todo el mundo me va regalando me gusta. Un abrazo por allí para Luis Mosquera. Muchachos, una pregunta: ¿cuántos equipos nacional hay? ¿Cuántos equipos nacional hay? No entendí. Sí, se habla de Atlético Nacional 2, femenino y masculino. Pero si nacional, a referencia de Colombia. Debe ser. ¿Cuántos equipos nacional hay? Tengo el de Uruguay y el de Paraguay. Cuando sale Independiente Santa Fe a calentar. Sale en estos momentos Independiente Santa Fe a la cancha del Campín, todo el plantel, el cuadro cardenal vestido de una dorado, ¿es eso, Juan? Es como un naranja, tirando a dorado, sí. Esto es un naranja brillante. Sí, exacto. Con mangas blancas, pantaloneta también dorado, naranjado, dorado. Los suplentes salen con licra, los titulares salen en pantaloneta. Así es, ya lo que se empieza a ver, la nómina titular. Ya vamos a estar repasando nómina titular del conjunto Independiente Santa Fe. Vea, ¿cuántos equipos nacionales hay? Nacional no. Yo tengo el de Colombia, Uruguay, Paraguay. El de Uruguay, Paraguay y en Sudamérica. Sí, hay más. Deben haber más. Sí, deben haber más. Que la gente nos ayude. Hay un Nacional de Potosí. Sí, Nacional de Potosí. Hay un Nacional de Potosí. Nacional de Potosí. Eso es cierto. Deben haber varios. Vamos a ver que la gente nos ayude. Y que nos ayuden los parcheros. Que nos ayuden los parcheros, porque ahora no se me viene otro a la mente. Vea, dice por acá Alejandro de Jesús Tapia Rocas. Se pega el parche, Mael Mesa. Parche, son los mejores. Me gusta el Nacional de Ecuador también. Hay un Nacional de Ecuador. Sí, señor, es cierto. Esteban Bendec dice: Millonarios no le aplazaron el partido cuando jugó el miércoles y jueves por la Sudamericana. Y a Nacional sí. Eso sí fue cierto, ¿no? También es cierto. Es que se hacen las cosas mal, de verdad. O sea, no es por perjudicar a obviamente Jaguares. A ver, pongámonos serios. Jaguares no es que no tuviera la intención de que le caiga mal Nacional o así, sino que obviamente va a aprovechar la ventaja deportiva, entre comillas, que Nacional iba a enfrentar ese partido ante Jaguares con una nómina bastante alterna. O sea, para nadie es un secreto. Y que podía ser una oportunidad para Jaguares de sacar un buen resultado en Medellín. Pero a ver, no es que favorezca a Jaguares o a Nacional o a cualquier club. Abrazo para Coveñas nos une. Junior, tu papá. Se pega el parche también Byron Pérez Otero. Vamos, Junior, saludos. Bueno, aquí ya estamos en esta tribuna deportiva. La tribuna deportiva del parche del fútbol. A ver. La Santa Fe, Juan. Hizo una presentación buena en el estadio Hernán Ramírez Villegas. No se trajo el resultado. Tampoco fue un gran partido del cuadro cardenal, me parece. Desde el punto de vista defensivo creo que cumplió, pero desde el punto de vista ofensivo quedó debiendo. Ahora no se lleva los 3 puntos, pero para hablar netamente de lo futbolístico, ya dejando atrás lo que pasó en aquel partido con Ortiz, me parece que el conjunto cardenal de alguna u otra manera ha ido creciendo en su funcionamiento, en su rendimiento colectivo, y ha estado con el profesor Peirano evolucionando futbolísticamente partido a partido. No sé usted cómo lo vea. Sí, la verdad, el partido era para un 0-0 marcado, era para traerse un punto en la ciudad de Bogotá, y eso es lo que a la ciudad de Bogotá de Pereira, y eso es lo que duele dentro de la hinchada y dentro del plantel, supongo yo, ¿no? Peirano arropó a sus jugadores, no individualizó el tema, dijo: esto es Santa Fe, perdemos todos, ganamos todos. Eso me pareció, entre comillas, positivo al término de la rueda de prensa, o en la rueda de prensa al término del partido en Pereira el pasado sábado. Hablando desde lo futbolístico,
mejoró desde lo defensivo. Desde lo ofensivo creo que no generó mucho, por eso digo que era un partido 0-0. Se plantó bien, el 3 empieza a funcionar, pero por momentos, porque este equipo cuando lo atacan sufre por los costados, cuando ataca Santa Fe no tiene profundidad por las bandas. Y ahora, lo que más preocupa en Santa Fe, que estoy de acuerdo con usted, partido a partido se le ha visto una mejoría, no notoria pues, pero mejor que los 90 anteriores si han sido cada partido de Santa Fe. Lo que sí es cierto es que perdió una gran, gran pieza en este equipo y es la baja de Gerson González. Esa baja es fundamental para Santa Fe. A ver, cuénteme un poquito de Gerson González. ¿Cuál es el tema y qué es lo que pasará cuando lo vamos a tener de vuelta? Bueno, Gerson González presentó una lesión en el partido ante Pereira. Recuerda que tuvo que ser sustituido en medio del partido. Pues ya de manera oficial Santa Fe sacó un comunicado y presenta un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. Alrededor de dos semanas se va a perder a Gerson González. Tres fechas más o menos. Sí, dos fechas puede ser, dependiendo el cronograma. Usted sabe que esto es un alboroto, pero este y la próxima fecha fijo se la pierde Gerson González, que en este esquema, pibe, es fundamental. Bien, esa es una baja notable. Es que era el jugador más importante de Santa Fe, no tenga la menor duda y no le dé miedo decirlo. Gerson González era el arma más importante que tenía Independiente Santa Fe. Aquel partido que le terminan ganando al Deportivo Cali, ¿no? Sí. Al Deportivo Cali, fue el mejor de la cancha. Al final es una jugadota en una pared corta con Daniel Moreno y termina dejando para que Rodallega marque el gol en un partido que Santa Fe había jugado bien, pero que también le había costado desde el punto de vista ofensivo. Se pierde una gran pieza, eso es verdad, el conjunto Cardenal. ¿Tenemos otra baja importante en Santa Fe? En Santa Fe no, también salió el comunicado de Iron Mosquera que se perderá este partido por una lesión muscular del cuádriceps izquierdo. Y la más importante, la de José Eric Correa, o más importante que la de Iron, José Eric Correa, que venía actuando bien cuando ingresaba, entró bien ante el Medellín, entró bien ante el Cali. El delantero que reemplaza generalmente a Hugo Rodallega o lo acompaña cuando el resultado así lo requiere. José Eric Correa, Dairon Mosquera, que no es titular en este equipo por la línea de tres de Peirano, y Gerson González, las bajas del León para hoy. Bien, allí están las bajas del León. Recuerden que ustedes pueden participar por un iPad de tercera generación. Si se lo quieren ganar, tienen que suscribirse al canal de Jorge Bermúdez. Ese iPad que está en pantalla puede ser suyo. Suscríbanse al canal Hinchas del Fútbol, Hinchas del Cuadro Cardenal. Lo hacen con el mensaje que está en el chat de los comentarios. Dice: suscríbete a nuestro canal y pégate al parche del fútbol aquí. Pinchen ese link, pinchen ese enlace y completamente gratis se pueden suscribir al canal de Jorge Bermúdez en la página principal. Activa la campana de notificaciones y listo, listo. Pueden estar parchados con nosotros, pueden estar completamente tranquilos de que van a participar por este premio espectacular. Los hinchas de Santa Fe, los hinchas del Junior y los hinchas del fútbol. Bueno, mientras la gente se suscribe, me da like a ver que la gente opine allí en la tribuna virtual del parche del fútbol. Que los hinchas de Santa Fe comiencen a enviar leones. A ver, Carepollo, póngame la música del Cardenal. ¿Cómo dice la música de Santa Fe? ¡Santa Fe! ¡Eso! ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! Bien, allí está la música de Santa Fe, que la gente de Santa Fe envíe leones. Ahora, ¿cómo suena la música del Junior de Barranquilla? ¡Junior! ¡Juega Junior! Bien, señoras y señores, los hinchas del Junior, que bien, tiburón, 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 tiburón. ¿Dónde está el hincha barranquillero? Tiburón, 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 tiburón. El hincha que vaya, que crea que ahí gana Junior de Barranquilla, envíe tiburones a la tribuna virtual del parche del fútbol. A ver, aquí está la bandera, a ver, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el parche, y suscríbanse. Bueno, hablemos de Junior.
Dos. Que por otras cosas no ha salido a calentar, ¿sabe? No, yo creo que curioso. Va a calentar en... dentro, está calentando dentro del estadio. En este momento les contamos a la gente. Está calentando en la tribuna norte el arquero Santiago Mera y Jefferson Martínez. Y está calentando en la tribuna sur todo Independiente Santa Fe. Los jugadores lo están haciendo sobre Oriental y los porteros en la portería sur del estadio del Campín de Bogotá Junior, jugadores de campo. Vamos a ver si salen en un instantico nada más, aunque puede ser que ya estén entrando en trabajo de calistenia dentro del estadio. A ver, y hablemos de Junior, porque para los hinchas del Junior también les tengo premios. Esa camiseta que están apareciendo en pantalla puede ser suya. ¡Viva el Junior! La de estrella. Junior campeón, el Junior de Barranquilla. La camiseta con la estrella número 10. La camiseta con la estrella número 10. La original puede ser de ustedes. Suscribiéndose, hincha de Junior. ¿Quién quiere la camiseta? Opine allí en la tribuna virtual del Parche del Fútbol. ¿Quién quiere la camiseta? Opine en la tribuna virtual del Parche. Los leo a todos. Los que quieran opinar y que quieran la camiseta de Junior, escriban allí en el chat. Puede ser de ustedes también suscribiéndose al canal. ¡Junior! Si se suscriben al canal pueden ganarse la camiseta. Se suscriben igual. Como usted quiera se puede suscribir. Pero con el mensaje que está en el chat de los comentarios, allá hay un mensaje fijado por Jorge Bermúdez. Ese mensaje tiene un link, usted pincha en ese link, pincha en ese enlace, va a la página principal del canal y se suscriben de manera gratuita. Así que los esperamos a todos suscribiéndose. Ah, vea por acá, Enzo Rafael Vergara quiere la camiseta. Arnel Jiménez, yo la quiero, por favor. Se pega la tribuna virtual del Parche. También Fernando Bolaño, soy hincha de Millos, hoy empata Junior y Santa Fe. Bueno, Juan, hablemos de lo futbolístico de Junior antes de ir con las nóminas. Dos derrotas consecutivas. Perdió ante Fortaleza en esta ciudad y perdió frente al Tolima en el partido en el Metropolitano de Barranquilla. Dos presentaciones flojas. En las dos perdió bien. Fortaleza lo superó en el Campín, en techo. Y Tolima fue mejor en el Metropolitano. Y dos realidades distintas, porque contra Fortaleza afrontó el partido con un equipo suplente, mientras que contra el Tolima fue con el equipo titular. Pero la realidad es que perdió los dos. Y yo escuchaba en Junior, Juan, en el arranque del campeonato, que se iban a hacer la mayor cantidad de puntos para que cuando llegue la Copa Libertadores de América sea más fácil poder meterle todo la ficha a la Copa, al torneo internacional, y de alguna u otra manera afrontar el torneo local ya confiados de la clasificación. Perdieron 6 puntos en casa, 3 y contra un rival menor por fuera. Entonces es incoherencia total, según lo que usted me está diciendo. Porque si usted quiere hacer la mayor cantidad de puntos antes de que empiece el torneo internacional, mantiene una base, no los 11. Y volvemos a pelear usted y yo, porque seguramente usted me va a recriminar. Pero a Bogotá contra Fortaleza no podía venir con ese equipo. Sí, muy competitivo, lo que sea, no es el equipo titular. Y se notó un montón en techo, se notó un montón. Y ante el Tolima, y eso no quiere decir que Fortaleza haya ganado porque Junior puso un equipo suplente, no, ganó porque jugó bien y jugó mejor. Bueno, que pero sí tuvo que ver que haya puesto ese equipo. Sí, sí, pero antes contra el Tolima. Pero mire, o sea, son obviamente otros intérpretes, es otra clase de jugadores, la jerarquía que tiene el equipo titular del Junior se nota con el equipo suplente. Lo que no quiero es quitarle mérito a la victoria de Fortaleza. ¿Sí me entiendes? No, es cierto, Fortaleza ganó muy bien. Ganó muy bien. Le ganó muy bien al Junior de Barranquilla. Y todos pensábamos, no, es que iba con los suplentes. Espere que esto en Barranquilla se arregla. Y contra el Tolima perdió bien, porque el rival fue superior. Eso sí, ante un Tolima que está en un nivel ahora, fenomenal. A lo que yo voy, es que yo no estoy en desacuerdo con usted. Yo creo que debió jugar con un equipo alterno, mixto. Haber rotado las piezas principales, yo creo que estuvo bien. Ahora, rote también el partido contra Alianza.
rote en el partido contra Tolima, pero no cambie y no haga un ponga un equipo completamente distinto ante Fortaleza, porque es que el técnico ahí no rotó. Ahí lo que hizo fue chambonamente el profesor Reyes sacar un 11 y meter otro 11. Sí, de acuerdo. Y esto es ser chambón, porque así no se hace una rotación. Entonces ese fue el problema, y esto es en lo que creo que se equivocó el técnico en aquella oportunidad en el partido frente a Fortaleza. Ya pasando la página de eso, a los equipos, a los jugadores hay que reducirles las cargas, y hay que jugar con eso, y hay que tener en cuenta eso para poner un determinado equipo. Pero pues es que lo que pasa es que lo que hizo el técnico fue dejar todo el equipo titular en Barranquilla y en Carnavales. Sí, literalmente, todo el equipo titular no viajó a la ciudad de Bogotá en aquel partido. Pero bueno, ya está muy atrás, Pibe. Yo creo que eso ahí se equivocó. Pasando bastante, la página de eso, bastante. Quiero saber e ir directamente qué nómina pone el técnico hoy en la altura. Porque hoy es verdad, no se enfrenta a Fortaleza, pero se enfrenta a Santa Fe. A Chico le puso la nómina alterna, le puso el equipo suplente. A Fortaleza en Tunja, ¿no? A Fortaleza en Bogotá le puso el equipo suplente. Quiero saber y quiero arrancar, ir atípicamente en el libreto de la transmisión y de la previa, ir primero con la nómina del equipo visitante, para ver qué equipo hoy va a poner Junior en la ciudad de Bogotá, en la altura frente a Independiente Santa Fe. Así que, Juan, ¿cómo salta? Formación titular con la música de Junior de fondo. ¿Cómo salta el equipo tiburón? Formación titular de Junior de Barranquilla hoy para enfrentar a Santa Fe en la cancha del Campín. Y con la música del Junior de fondo, esta es la nómina titular del tiburón. Hoy en Bogotá espera recuperar lo perdido en casa. Hoy se quiere llevar los tres puntos aquí del Campín, y esta es la nómina titular que pone en cancha el profe Reyes. En puerta, el uruguayo Santiago Mele, arquero titular, marcado con la 77. A ver, entonces ahí va el titular. 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 No la... puso a Martínez como lo puso en Tunja. No, en contra Fortaleza. ¿Sabe qué? Antes de dar la nómina le voy a decir. Si el Junior le ganaba al Tolima en Barranquilla, hoy rotaba. No cambiaba, no ponía otros 11. También creo lo hoy mismo. Rotaba. Pero como perdió, tiene que venir a recuperar los puntos. Ojo a la nómina. A lateral ver. Derecho, Walmer Pacheco con este la 21. Es el lateral titular. El lateral titular no es Herrera, es Pacheco. Pareja de centrales, Emmanuel Olivera con la 18 y Rafa Pérez. Esos son los centrales titulares. Titulares. Lateral izquierdo, Gabriel Fuentes, para mí el mejor lateral hoy en día del fútbol colombiano. El lateral izquierdo es titular de Junior, es Gabriel Fuentes. Con la número 12. En el doble 5, doble pivote, Didier Moreno con la 6, Omer Martínez con la 14. Ahí falta Cantillo. Que está lesionado. Que está lesionado y por eso no hace parte, pero estos dos perfectamente pueden ser los titulares. Por un costado, José Enamorado con la 99, por el otro, David Caicedo con la 20, y el eje de este equipo será Jimmy Chará con la 8. Esos son los volantes ofensivos titulares. Sí, aquí no juega Castrillón, no juega Cariaco, demás, estos son los titulares. Y en punta, el goleador, Carlos Arturo Vaca, capitán con la 70. Titular. El titular, porque no va Marco Pérez. No, que fue Marco el que Pérez. Utilizó en Tunja y que fue el que utilizó contra Fortaleza. Nómina titular del Junior de Barranquilla. Entonces, muchachos, ya conociendo la nómina titular de Junior, la noticia es esa. Va con el 11 de gala el profesor Arturo Reyes, con lo mejor que tiene para esta noche, para enfrentar a Santa Fe, que... es un rival, no es Fortaleza, es verdad, pero viene a jugar en la altura. Juan, vea, tres pasadas de Junior en la altura rápidamente. Contra Millonarios vino y perdió la Superliga. Sí. Contra Chico. Mal. Contra Millonarios jugó mal. Contra Chico empató en Tunja y de en milagro, el último minuto. De milagro empató ese partido y perdió contra Fortaleza, donde perfectamente lo pudieron haber goleado. Entonces, no hoy bien. Es una prueba de fuego para este 11 y para que Junior no acumule tres partidos consecutivos
sin sumar de a tres, esperando si hoy empata o pierde. Obviamente querrán ganar, pero no es una plaza fácil para el conjunto barranquillero. Usted tiene por allí mensajes de la gente, que aquí ya no, sí, me señor. Cargo más. Sí, señor, claro que sí. Un abrazo gigante a todos los parcheros. Ya dimos nómina titular del Junior. ¿Le gusta o no? ¿Le gusta la nómina titular del Junior? Abrazo para Arnel Jiménez. Todos los del parche son junioristas. Abrazo para John Hernández. Hoy gana Santa Fe. Doraine dice, quiero la camiseta del Junior. Perfecto, Doraine. Usted ya está participando. Abrazo para Giovanni Torres. Jorge desde Santa Marta. Soy hincha de mi Junior de Curramba la Bella. Quiero esa camiseta. Perfecto, Giovanni. Gracias por estar pendiente. Gracias por estar participando. Porque ustedes ya están participando. Los que lea, ya están participando porque están suscritos al canal. A los que no, la invitación es a que se suscriban ya. José les va a decir cómo. Abrazo para Aldo Estrada. Saludos a los del parche. Abrazo, Aldo. A Germán, que se pega el parche. Y vamos, Tiburones, dice Abel Hernández. Vamos, mi Junior. Enzo Rafael Vergara, saludos, parcheros desde Sincelejo. Me saludan a Jeremías. Jeremías, papá, un abrazo gigante por de parte de todos los integrantes del parche del fútbol. Al igual que a Ubaldo, al igual que a Ubaldo, que a René, que a Roberto González. Vamos, Junior. Roberto López desde Connecticut, abrazo. Saludos, parche, haciéndole fuerza al León. Aider, quiero la camiseta del Junior. Bueno, más de 450 dispositivos conectados. Tenemos un partidazo. Sin duda alguna, el partido de la fecha de la jornada. Juega el León. Juega el León, que viene de perder ante el Pereira. Juega el Junior, que viene de perder también. La gente, usted decía, ¿cómo se suscribe? Pues muy fácil. Se suscriben con el mensaje que está en el chat de los comentarios. Allá hay un mensaje fijado por Jorge Bermúdez. Ese mensaje tiene un link. Usted pincha en ese link, pincha en ese enlace, va a la página principal. Y en la página principal del canal se suscriben de manera gratuita, allí en la tribuna virtual del parche del fútbol. Así que los esperamos a todos. Completamente gratis. Se suscriben al canal de Jorge Bermúdez con ese link. Y van a la página principal y allá les facilitamos todo para que se ganen un iPad de tercera generación y también para que se ganen una camiseta original con la décima estrella de Junior de Barranquilla, esa que ustedes ven en pantalla. Suscríbanse para ganarse los premios. Bien, señoras y señores, agita la bandera, siga regalándome like. En simultáneo vamos a tener todos los pormenores, detalles e incidencias con Nacional de Paraguay frente a Atlético Nacional, deseándole toda la suerte al cuadro verdolaga, al cuadro verde paisa. Así salta hasta la nómina titular, 11 inicialista de Independiente Santa Fe, en la voz de Juan Camilo López y con la música del Cardenal de fondo. Nómina titular del cuadro Cardenal, nómina titular de Independiente Santa Fe. Con el claxon de fondo. Eso. Nómina titular del León. ¿Juega quién? Nómina titular de Independiente Santa Fe. Atención, hincha Cardenal. Atención, hincha de Santa Fe. Está la nómina titular que pone hoy Peirano para ganarle al Junior. Andrés Mosquera Marmolejo, el arquero titular, marcado con la 1. Línea de 3. Marcelo Ortiz con la número 3. David Ramírez con la 4. Julián Millán con la número 29. La línea de 3 en el fondo para León. Por un costado, John Meléndez con la 18, por el otro, Francisco Chaverra con la número 13, y en la mitad, ojo a estos tres, Gilmar Velázquez con la 20, Daniel Torres con la 16 y Juan Pablo Zuluaga con la número 8. Y en el frente de ataque, atención, Agustín Rodríguez con la número 9, acompañando al goleador. Si no es Hugo, ¿quién? Hugo Roda llega con la 11, nómina titular de Independiente Santa Fe hoy para recibir al Junior de Barranquilla. A jugar la gran final, a Medellín lo acompañé. Bueno, a ver, lo mejor que tiene Santa Fe, repite, tengo la misma nómina cuando va Santa Fe, aplaudido por la gente ya a prepararse para salir al terreno del juego. El partido arrancará en 18 minutos. A ver, salvo
Agustín Rodríguez, que ingresa por lesionado González. Es el mismo equipo que usó y que ha venido usando, que usó frente a Pereira y al Deportivo Cali, ¿no, Juan? Sí, de hecho, usted sabe, si estuviera bien al 100, Gerson es titular hoy en Santa Fe, obviamente. Y entonces repetiría el 11 tres veces, ¿no? De manera consecutiva, el cuadro de Independiente Santa Fe al mando de Peirano, que para él le ha dado resultados. Para él le ha dado resultados. Yo no sé si era una línea de tres hoy contra el Junior, ¿sabe? Yo no sé. ¿Quiere que le dé la explicación? ¿Por qué? Sí. A ver, si el Junior juega con extremos, extremos de verdad, con Enamorado y Caicedo por un costado, y en tu línea de cinco en el fondo, Santa Fe tiene a Meléndez y a Chaverra, que no son laterales naturales, son jugadores de banda, más volantes y más extremos que laterales. La marca no es la de ellos. Y a menos de que haya un trabajo táctico bien estructurado por parte de Peirano, parar a estos de adelante, a Caicedo, a Enamorado, por parte de Santa Fe, va a ser muy complicado. Seguramente Zuluaga y Torres darán una mano, al igual que Yirmal Velázquez, obviamente, para hacer el 5, el 5 clarito en el fondo y el 3 en la mitad. Me parece un poco arriesgado, si le soy muy sincero, por la nómina del Junior. Tú no puedes salir con el mismo equipo. Ojo, esto es antes de, puede salir muy bien. Antes de, digo, tú no puedes salir con el mismo equipo, porque al frente tienes un rival y unas cualidades y unas características diferentes cada partido. Pero no, le venía funcionando, ¿no? Sí, le ganó al Cali con ese 11. Perdió con el Pereira, entre comillas, de manera injusta. Pongámoslo entre comillas, porque al final termina perdiendo bien por culpa del mismo Santa Fe. Y hoy pone la misma nómina. No sé si le viene dando resultado, pero es lo que le gusta a Peirano y para eso está diseñado este equipo. Porque según usted, yo entiendo siempre que equipo que gusta y que gana no se toca. De acuerdo, y por eso en Pereira no se tocó, pero ¿usted no cree que dependiendo del rival usted tiene que hacer variantes? Sí, yo creo eso, usted no lo cree. El otro día estábamos en una discusión. Claro, porque también el rival se prestaba para eso. Al Pereira se le podía jugar con esa línea de tres. Porque su juego, si bien es cierto, es fuerte por las bandas, no es tan fuerte como el de este Junior. Yo tengo reparos, pero está perfecto. Bueno, señoras y señores, comienza el show de luces en el estadio, en el Campín de Bogotá, mientras riegan el tapete el verde gramine, diría el volcánico José Orlando Yepes, del estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá. En la cancha está hermosa, en perfectas condiciones. Divina. Después repetimos del paso y del juego que se presentó hace unos minutos entre Santa Fe Femenino y Atlético Nacional, donde el cuadro verde se llevó la victoria abultada 4-0, pero el campo impecable, como si nada. Impecable. Bueno, la gente que me vaya regalando el like, la gente que me vaya regalando el me gusta, suena la voz del estadio, suena el Campín de Bogotá y todo se siente por el parche. Quiero preguntarle a la gente, ¿quién cree que gana Independiente Santa Fe? Los que crean que gana Santa Fe comiencen a enviar leones, empiece a agitar la bandera allí en la trébora virtual del parche del fútbol. Si para usted gana Santa Fe, empiece a agitar la bandera, león, león, león capitalino. Si usted cree que gana Junior de Barranquilla, envíe tiburón, 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 tiburona. A ver, mientras el altoparlante repasa las nóminas titulares, la nómina titular de Santa Fe, yo le digo que la gente de Junior envíe tiburones, tiburones, tiburones. Si creen que van a ganar el partido, si creen que van a ganar el partido, envíen tiburones y suscríbanse. Si se quieren ganar la camiseta de Junior, hinchas tiburones, suscríbanse al parche, que es completamente gratis la suscripción. Aquí no les cobramos absolutamente nada. No les cobramos absolutamente nada. Suscríbanse al canal, completamente gratis. Si quieren ganarse un iPad, hinchas de Santa Fe, si quieren ganarse un iPad de tercera generación, suscríbanse al canal. Suscríbanse, que eso es gratuito. Mis queridos amigos, se suscriben con el mensaje que está en el chat de los comentarios, completamente gratis. Ahí dice suscríbete a nuestro canal y pégate al parche del fútbol aquí. Pinchan en ese link, pinchan en ese enlace
y van a la página principal del canal de Jorge Bermúdez y listo. Los tengo parchados a todos ustedes, así que mis queridos muchachos, suscríbanse y regálenme like, a ver, regálenme el me gusta, a ver, me gusta, 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 me gusta el parche. Aquí está la bandera. Bueno, Juan, cuénteme algo. El partido del Verde Paisa, señor, antes de... Le cuento que los parcheros me tienen defraudado. No hemos llegado a los 200 me gusta con más de 500 dispositivos conectados. No lo puedo creer, a ver, ¿dónde está la hinchada de Santa Fe? ¿Dónde está la hinchada del Junior de Barranquilla? Que se reporte con un like. Es la del pasaje, ¿no? Es el tiquete de entrada para parcharnos aquí bien sabroso. Además, suscribirse al canal, así como está Hugo Arias, como Rafael Rodríguez, como Leonardo Sierra, como Andrés Fernando Pinzón, todos pegados al parche del fútbol. Denle like a la transmisión y pégase al canal de Jorge Bermúdez. Bueno. A ver, Hugo. Ahí van anunciando la nómina titular del cuadro Independiente Santa Fe, aquí en el parche del fútbol. Bueno, Juan, cuénteme algo de Atlético Nacional. El Verde Paisa, porque va a jugar en un rato, no sé si ya arrancó. El Verde Paisa estará rodando la pelota, sí, ya arrancó. Partido pactado para las 7:30 de la noche. Ya le voy a dar nóminas, pibe, porque ya se juega. 4 minutos por ahora en Paraguay. Empatan 0-0 Nacional de Paraguay y Atlético Nacional. Nacional que salta con Santiago Rojas en puerta, Álvaro Angulo, Bernardo Espinosa, Sergio Mosquera y Joan Castro, Brian Palacio, Robert Mejía, Carlos Sierra, Daniel Mantilla, Pablo Cepelini y Eric Ramírez, el venezolano. Nómina titular de Nacional, cualquier cosa le cuento. Bien, vamos a estar muy pero muy pendientes de ese compromiso. Señoras y señores, estamos aquí con Junior Santa Fe por el parche del fútbol. Se forma el parche, pongan atención. Rueda la pelota, llegó el patrón. El parche del fútbol, entra el campo. Con emoción y pasión, con Bermúdez el patrón. Bien, señoras y señores, ya en un instantico van a saltar los protagonistas al terreno de juego. Ya en un instantico van a venir los protagonistas a la cancha aquí en el parche del fútbol. La gente que me siga regalando el like, la gente que me siga regalando el me gusta, a ver, me gusta, 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 me gusta el parche. Avalancha de likes, avalancha de likes. A ver, aquí está la bandera. Sí. Una cortica. Algunos ahí en el chat preguntan por Víctor Cantillo. Recordemos que el volante salió lesionado ante el Tolima y se perderá alrededor de 3 partidos, este ante el Pereira y Nacional, pues sufre de una lesión muscular que alrededor de 10 días estará por fuera el volante, el buen volante, el talentoso, el crack, Víctor Cantillo. Viene, ya en un instantico para saltar los protagonistas, ya se apresta todo el mundo para que vengan los protagonistas al terreno de juego. Viene, señoras. Van a saltar los protagonistas al terreno de juego. Carepollo, ¿cómo suena la música de Santa Fe? ¡Santa Fe! ¿Cómo suena la música del Viva el Junior de Curramba? El Junior campeón, el Junior de Barranquilla. ¡Juega Junior! ¡Juega Junior! ¡Y dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, 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 Junior! ¡Y dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, 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 oh! Así suena la música del... Así suena la música del Junior, así suena la música de Independiente Santa Fe, todo aquí por el parche del fútbol. Estamos caminando en 7 minutos en territorio paraguayo. Estamos caminando en 7 minutos en territorio paraguayo. 0 para Nacional de Asunción, 0 para Atlético Nacional. Aquí, señoras y señores, aparecen los protagonistas. Aparece Independiente Santa Fe, a la cabeza está Hugo Rodallega. Aparece el árbitro del compromiso, aparece Carlos Arturo Vaca Ahumada a la cabeza de Junior.
están los protagonistas en el terreno de juego. Se nos va a venir el partido. Junior Juan con uniforme alterno, ¿no? Sí, señor, un uniforme bastante lindo, bastante llamativo. Es un azul que oscuro, lo debemos denominar así, ¿no? Con franjas aguamarinas, ¿no? Un poquito más oscuras. Mientras que León con su uniforme habitual. Celeste, sí. Y Santa Fe con su uniforme tradicional, camiseta roja, pantaloneta blanca, medias rojas. Van a sonar los actos de protocolo en estos momentos. Y también el himno de la capital de la República. ¿Cuánta gente más o menos? Y yo le pongo, ¿sabe? Unos, a esta hora, unos esperando 15. Que llegue más, por ahí unos 15 mil. Unas 15 mil personas. Y estamos, yo creo que la gente va a estar por llegar, ¿no? 7:30, el partido pactado 7:45. Usted sabe que este tráfico es un caos. La gente sale de trabajar y llega directo al MSO. Alrededor de 18 mil personas, espero yo. Bien, señoras y señores, se va a venir el partido. Ya tenemos formaciones confirmadas. Junior salta con Santiago Mele para la portería número 1. Por la derecha, camiseta número 21 para Walmer Pacheco. Los dos centrales, 18 para Manuel Olivera, 5 para Rafael Pérez. Y por la izquierda con la número 12, Gabriel Fuentes. En la mitad del campo, camiseta número 6 para Didier Moreno, 14 para Omer Martínez, en 99 para José Enamorado, 20 para David Caicedo, 8 para Jimmy Charay, 70 para Carlos Baca. Esta es la formación titular del conjunto Junior de Barranquilla, mientras que Santa Fe salta con el 1, Andrés Mosquera Marmoleco para la portería, el lateral derecho con la camiseta número 18, John Meléndez. Tres centrales, 3 para Marcelo Chelo Ortiz, 4 para David Ramírez Pizziotti, 29 para Julián Millona, 13 para Francisco Chaverra, 16 para Torres, para Daniel Torres, 20 para Gilmar Velázquez, 8 para Juan Pablo Zuluaga, 9 para Agustín Rodríguez y con la camiseta número 9, Hugo Rodallega, el capitán y líder del... No, ¿el capitán es Hugo o Daniel? Hugo Rodallega. El capitán y líder de este Independiente Santa Fe, el himno de la República de Colombia de fondo. Señoras y señores, la bufanda al aire. La bufanda al aire para este Santa Fe Junior que se va a vivir por el parche del fútbol. Y como siempre, todas las incidencias las tendrá por este canal. Se viene el fútbol, cuando comenzó el partido. Todo preparado, todo listo en el Nemesio Camacho, el Campín. Un recibimiento fenomenal por parte de la hinchada del León. Unos cuantos hinchas se acercaron del Tiburón. También buen ambiente en la tribuna norte con papelitos y demás. Partidazo. Qué lindo es ver a las dos hinchadas. Qué lindo es ver dos hinchadas. Ojalá en el fútbol colombiano podamos tener esto seguido. Seguido. Lo vemos con Santa Fe. Ojalá en el Atanasio. Ojalá en Barranquilla. Dejen ingresar a las barras organizadas en paz. Todo en paz, porque la fiesta es fenomenal. Abrazo a todos los parcheros que se conectan. Sean bienvenidos a la transmisión del Parche del Fútbol. Juega el León, juega el Tiburón. Empieza la fecha 8 del fútbol colombiano. Y todo lo vive por acá, por el canal de Jorge Bermúdez. Usted se puede ganar esa camiseta que está en pantalla. Está posando para los fotógrafos Independientes Santa Fe. Está posando también para los fotógrafos el Junior de Barranquilla. Señoras y señores, se nos va a venir el compromiso. ¿Quién es el árbitro del juego el día de hoy? El central será el Diego Ruiz del Meta. Diego Ruiz del Meta, central del compromiso. Asistente número 1, Cristian Aguirre de Caldas. Asistente número 2, Jorge Sana del Norte. El cuarto árbitro será Iván Ballesta de Cundinamarca. El VAR estará a cargo de Luis Picón de Antioquia. Mientras que el AVAR, Elkin Echavarría de Antioquia. A ellos, pibe, por favor, lo mejor. Que no se repita lo de la fecha anterior.
Viene, va a comenzar el encuentro en estos momentos. El capitán de campo de Independiente Santa Fe, Hugo Rodallega. El capitán de Junior es Carlos Baca. Carlos Baca posando para los fotógrafos. Va a comenzar el juego, Juan. Tenemos las 7:42 minutos. ¿Qué partido espera en 30 segundos esta noche en el Campín? Partido pactado para las 7:45. Bienvenidos, parcheros. Un Santa Fe que con su línea de tres y con sus extremos, que son especialistas en atacar, no tanto en defender, quiero ver cuando los ataquen cómo reacciona. El tres de la mitad de Santa Fe, fundamental. Me gustaría ver, o quiero ver, a Homer Martínez reemplazando a Víctor Cantillo. Ya lo ha hecho de buena manera, pero quiero ver al Junior en la altura, con su equipo titular. ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Va a salir a atacar? ¿Va a salir a buscar el resultado? ¿Se va a replegar los primeros minutos? Ojo con el tema de la altura, que hasta a Junior le cuesta. Partido interesante, dos buenas nóminas, dos buenos equipos, los dos con la necesidad, pibe. Le doy rápidamente tabla de posiciones, porque hoy empieza la fecha 8. Segundo es el Junior de Barranquilla con 13 puntos, mientras que Santa Fe está fuera de los 8, tiene 10 puntos y se ubica un décimo del campeonato, tan solo con 10 unidades. De ganar se mete a los 8, de ganar el Junior vuelve a la punta. Bien, aplaudiendo la hinchada a su equipo. Última arenga de Junior. Diego Ruiz dirigió ayer, si no estoy mal. Usted me puede ayer o antier. Ya le doy el dato. Yo tengo a Diego Ruiz dirigiendo hace muy poco. Ayer no hubo fecha, seguramente, a ver. Antier, entonces dirigió. Jaguares Once Caldas, la victoria del equipo de Bodner 3-0, de Bodner. Bueno, lo pusieron hoy otra vez, rapidito le dan un partido y otro. Y hubo polémica en ese partido, ¿se acuerda? El penalti sobre Jaguares. Bueno, claro, polémica. Lo que pasa es que al final Jaguares terminó largo. Exacto, exacto. Entonces no se habló mucho. Viene, señoras y señores, él está arriba. El estadio, el Campín de Bogotá, va a comenzar el partido. Va a tocar la pelota Hugo Rodallega. Son las 7:44. En 30 segundos, no, en menos 15 segundos va a rodar el balón. Qué ambiente fenomenal tenemos en el estadio. Arrancó. Arranca la pelota, ya rueda el balón. Arranca el partido, juega Santa Fe, juega Junior de Barranquilla. Y lo relata el pibe. Pégate al parche. Señoras y señores, arrancó el partido, ya juega primer tiempo Santa Fe Junior. Balón que se va perdiendo, la va tomando el arquero, al final no se perdió, va a rescatarla el arquero Mele, sacando la pelota Mele, pelota larga, arriba, va la bola para Carlos Baca, metiendo con golpe de cabeza un hombre que viene devolviendo la pelota, la va ganando Enamorado, tocando la bola para Charaba, por la banda derecha, la va marcando para allí, el jugador Meléndez, la aguanta y espera el jugador Gilmar Velázquez, era el que venía, descargando la bola atrás, el que va tomando esa pelota es Olivera, sacando la pelota Manuel Olivera, abriendo para el sector izquierdo, le queda ahora para Rafa Pérez, va sacando Rafa Pérez, la va entregando arriba, quiere buscar Caicedo, la marca Daniel Torres, escapa Caicedo, mete el cuerpo a la del campo, toca la bola para Homer Martínez, quedó en el piso para allí Rafa Pérez, sin embargo ya se va a levantar, no se para el partido. Ojo. Parece que se lesionó, ojo que pide Rafa el cambio, Pérez. Rodallega, era el más cercano, el compañero llegó a ayudarlo y pide el cambio. Vamos a ver si en realidad es tan grave lo de Rafa Pérez, que en el primer minuto fue solo, ¿cierto, pibe? Fue solo, fue una disputa y vamos a ver si termina siendo grave para el defensa central que llegó de San Lorenzo de Almagro al cuadro Tiburón. Primer minuto y medio del compromiso. Bueno, señoras y señores, estamos aquí a través del parche del fútbol. La gente que me vaya regalando el like, la gente que me vaya regalando el me gusta, la gente que se vaya pegando a la tribuna virtual del parche del fútbol. Estamos junto a todos ustedes. Agita la bandera, a ver, me gusta el parche. Parece que es importante lo de Rafa Pérez. Vamos a ver si se tiene que ir del compromiso. Pidieron la camilla a Rafa Pérez. Ya ingresan el cuerpo médico para sacarlo en camilla. Parece ser que no va a poder más el jugador de Junior. Ya vamos a ver a quién va a ingresar en el cuadro Tiburón. Seguramente va a ingresar William Ovalle, es el que tengo calentando. Me parece que es el número 26 el que está calentando. No, este es el banco de Santa Fe. A ver, no, tengo calentando
es a Diego Mendoza. Vamos a ver si es el que termina ingresando. La primera charla, el cuerpo técnico de Santa Fe, allí reunido en la tribuna principal. Parece ser que lo de Rafa fue grave y se va a tener que ir del terreno de juego. Una lástima, pibe. Parece grave, no se levanta. Hemos jugado un minuto de los tres que ya llevamos. Lesionado Rafa Pérez. Es la novedad más importante hasta ahora, pibe. Va a ingresar Mendoza. Creo que va a ingresar Mendoza. Diego Mendoza en el conjunto de Junior de Barranquilla. Esto arrancó cortado. Y entonces alcanza a decirle a la gente que se suscriba. Si se quiere ganar el iPad de tercera generación, la camiseta de Junior que está apareciendo en pantalla, suscríbase al canal, completamente gratis. Se suscribe con el mensaje que está en el chat de los comentarios. Allá hay un mensaje fijado por Jorge Bermúdez. Este mensaje tiene un link, usted pincha en ese link, pincha en ese enlace, va a la página principal del canal, y en la página principal del canal encuentra el botón de suscribirse. Se suscriben, activa la campana de notificaciones y listo, pueden participar por lo que es el iPad y también la camiseta de Junior, porque hay premios para todos. Camiseta de Junior también puede ser suya, pero tiene que estar suscrito. Presiona Agustín Rodríguez, la pelota la va tomando Chará por parte de Junior de Barranquilla, saca la pelota desde atrás el jugador Carlos Bácar, queda la bola para Chará, quedando la bola arriba otra vez para Carlos Bácar, quiere buscar Pacheco, la saca desde atrás sosteniendo en la mitad del campo como medio centro rápidamente Juan Pablo Zuluaga. Abajo la mando Juan Pablo. Viene parando la pelota, la tiene Zuluaga con el balón. La quiere meter sobre la mitad de la cancha. Otra vez va el balón ahora sobre la zona derecha. Pelota hacia atrás, la va a sostener el jugador arquero Andrés Mosquera Marmolejo. Entonces confirmada la variante, la primera en el partido por lesión. Se retira Rafa Pérez con la 5. Ingresa en su lugar el 26, Diego Mendoza. Pelota para Chaverra, arranca por la banda izquierda, se viene Santa Fe, va a encarar en el mano a mano, la pelota viene contra Pacheco, atención, pelota en el área, la tiene Chaverra, cruza la bola, el balón le queda desde atrás, se va afuera contra el costado, raya lateral, hay saque de banda, tendrá que hacerse el saque de banda, balón por la parte izquierda, va metiendo el balón, la pelota, va tomando David Ramírez Pizziotti por el sector izquierdo, viene parando la pelota, la tiene David entregando el balón, le queda la bola sobre la zona derecha, intentaba levantar esa bola, la pelota viene larga arriba para buscar a Villar, metiendo con golpe de cabeza, no la llega, la va ganando Zuluaga, pelota arriba para Agustín Rodríguez, está habilitado, va a la mano, tiró Tapomele, señoras y señores, Martí habilitado, se perdió el primer gol Independiente Santa Fe. Juan, 5 minutos, pelota larga. Y apareció el portero, se quedó con el esférico. Mal parado, quedó el Junior de Barranquilla en esa acción. Muy fácil, sin marca alguna. Filtró la pelota Juan Pablo Zuluaga. Agustín Rodríguez, el uruguayo, que se perdió el primero. Todita del uruguayo, lo atajó su compatriota, Santiago Mele, salvó al Junior. Balón que va sacando Santiago Mele, pelota larga y por arriba, metiendo con golpe de cabeza, saliendo por allí el jugador David Ramírez. Pelota que viene quedando sobre la parte izquierda, se va yendo contra el costado, raya lateral. Ahí saca de banda, balón al saque de costado. Va a mover la bola el jugador Pacheco. Va a ser el saque de banda, lo tendrá que hacer Walmer. Estabas aquí junto a todos ustedes. El partido está 0-0 en el arranque. Abrazo para todos los parcheros que se pegan a la tribuna virtual del Parche del Fútbol. Abrazo a todos los parcheros. Un abrazo gigante a todos los parcheros que están conectados y suscritos al canal de Jorge Bermúdez. Recuerde que es la única manera de la que lo podamos leer, ¿no? Novedad en el partido, lesionado, se retiró Rafa Pérez. Ya los saludamos a todos. Balón que va tomando desde atrás, sacando esa pelota sobre el sector de la derecha. La va tomando Enamorado, escapa Corocho, viene cerrando para allí Torres, recuperando el balón, sacando el balón. Hay una falta, señoras y señores.
Se paraba el partido, dijo el árbitro que no, que se le juegue. La pelota la va tomando Zuluaga, entregando el balón para Gilmar Velázquez, sosteniendo el balón atrás. Le queda el balón para el jugador Millán. Moviendo la pelota, Millán la va sacando ahora el jugador Máscara Barboleco. Pelota larga, viene quedando desde la zona media nuevamente para que la controle Walmer Pacheco. No, aparece primero Fuentes recuperando el balón Gilmar Velázquez. Sin embargo, gana la pelota Fuentes, se va por el medio, la tiene Gabriel Fuentes, un hombre que viene cerrando la pelota, viene por el Tastal, la saca Chará, revienta esa pelota el jugador Zuluaga, quedando el balón de primera intención, la levanta contra el área arriba, devuelve de cabeza a Olivera, le queda el balón otra vez para Daniel Torres, va ganando pelota para Chaverra, va la bola para Rodallega, atención, va a encarar mano a mano contra Homer Martínez, la tiene Rodallega, pisa la pelota, la tiene Hugo, la perdió facilito, la recupera por allí el jugador Torres, la quiere buscar Daniel, la quiere buscar Moreno, pelota que queda otra vez para que gane Santa Fe, la gana en la mitad del campo Chaverra, se lo movieron por allí el jugador Velázquez, quedando el balón ahora para Enamorado, la pelota la va tomando Enamorado para Chará, la levanta para Carlos Vaca, muy largo el servicio, arriba aparece el arquero, se viene quedando con el balón Andrés Máscara Barbalejo, saca el balón en corto, balón arriba para Gilmar Velázquez, la sostiene el cuadro cardenal. El que se para como segundo central es Homer Martínez, que sabe hacer la posición. Entonces la línea de cuatro en el Junior de Barranquilla queda de la siguiente manera: Walmer Pacheco por derecha, pareja de centrales Olivera, por izquierda Homer Martínez y el lateral de ese costado Gabriel Fuentes. El doble cinco, el recién ingresado Diego Mendoza, acompañando a Didier Moreno, y en los cuatro adelante, los cuatro fantásticos de siempre. Bueno, hay una falta, señoras y señores, falta, tiro libre a favor de Independiente Santa Fe. Estamos caminando en 9 minutos, el partido sigue 0-0. A levantarse la pelota desde el sector de la derecha. Mientras tanto, saludamos a los parcheros. Abrazo para Lauren Camargo, ya me suscribí, si no me la dan, digo que no lo sigan, por mentiroso. Ah, no, Lauren, pero es que es muy difícil, o sea, está la posibilidad, pero no... No por estar suscrito ya te lo vas a ganar. Pero la intención es que ya está suscrita, eso es lo importante. Diego Rivera se pega el parche. Elio Montero, ya estoy suscrito desde pandemia. Estoy participando o me suscribo para volver a suscribirme. No, usted ya está participando. Un abrazo a los más de 584,000 suscriptores que ya tiene el canal. A los 600,000 se viene el iPad. Va a levantarse la pelota a favor de Independiente Santa Fe. Hay un tiro libre, señoras y señores. Se vendrá el centro. El que va a levantar esa pelota es Gilmar Velázquez, atención, no, ese Chaverra, el zurdo, viene el centro, ve Chaverra, pelota arriba, cabezazo defensivo, saca Didier Moreno, le queda el balón ahora para que la vaya a buscar en el frente de ataque, uy, la perdió Moreno, ahí fuera del lugar de Vaca, ahí fuera del lugar de Vaca, si la toca, partió propio campo, me pregunto, va mano a mano, se lo comió desde atrás Gilmar, aparece y se queda con la pelota, apareciendo en esa acción el portero Andrés Máscara Barbalejo. Pelota larga para Carlos Vaca, creo que partió desde propio campo, ¿no? Sí, parecía habilitado en algún momento. Error garrafal de John Meléndez, que intentó controlar la pelota. Cuando el equipo estaba volcado al ataque, le quedó al Junior de Barranquilla, armó la contra y se vio bastante lento Carlos Vaca. Ataca Chaverra, sacó el remate, le pegó de zurda. Va a las manos del arquero Mele. Se viene quedando con esa pelota. El partido arrancó muy, pero muy movido, ¿eh? Bueno. Señoras y señores, tenemos 11 minutos del primer tiempo. ¿Cuál es el marca? 3-0 para Junior en el Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá. La pelota la va tomando Chaverra por el sector izquierdo, tomando la pelota, la tiene Chaverra, tocando la bola al medio para Juan Pablo Zuluaga, la mete mal arriba, no se entendió con Rodallega, recupera la bola Fuentes, le va entregando para Caicedo, viene buscando la bola Caicedo, la cambia de frente, va la bola para Enamorado, parando la bola la tiene José, escapa de Ramírez Pizziotti, la va tomando José, se viene Enamorado, para la pelota, el jugador de Santa Fe, la tiene Ramírez, va, arriba, marca al final Gilmar Velázquez, era una jugada buenísima de Enamorado, encarando desde la derecha hacia el medio, eludiendo a propios y extraños, al final lo paró Velázquez, tiro libre para Junior. Si no lo doblan a Enamorado, tendrá muchos problemas la zona defensiva Independiente Santa Fe ante este habilidoso jugador del Junior de Barranquilla. Abrazo a los más de 1,300 dispositivos que están con nosotros. 240 likes, vamos por los 500. 500 me gusta en menos de nada. Que se reporte la hinchada del Tiburón, que se reporte la hinchada del León. ¿Dónde están los hinchas de Santa Fe? ¿Dónde están los hinchas del Junior de Barranquilla? Pelota quieta a favor del Junior.
Se va a cobrar tiro libre, va a levantar la bola Chará. Atención, va a levantar esa pelota Jimmy. Se vendrá al centro, va a levantar el número 8. Se va a cobrar esa pelota. Tiro libre para el tiburón, están empatando 0-0 en el Nemesio Camacho. Va a levantar esa pelota Chará. Levanta la bola Chará, pelota para Didier. Muy pasado, también llegaba Olivera sobre el segundo palo. Habrá saque de portería para el arquero Andrés Mosquera Marmolejo. Va a sacar esa pelota Andrés Mosquera Marmolejo. Estamos, señoras y señores, en 13 minutos. La gente de Santa Fe que quiera ganarse premios, que quiera ganarse ese iPad que está apareciendo en pantalla, suscríbase al canal. La gente de Junior que quiera ganarse la camiseta original del Junior de Barranquilla, nueva, completamente nueva, esa que aparece en pantalla, también suscríbase al canal. Lo hacen de manera muy, pero muy fácil y de manera gratuita. Con el mensaje que está en el chat de los comentarios, dice suscríbete a nuestro canal y pégate al parche del fútbol aquí. Encuentran un mensaje, encuentran un link allí en la tribuna virtual del parche del fútbol. Pinchan en ese link, pinchan en ese enlace. Van a la página principal del canal y se pueden suscribir. Se viene Junior, viene buscando la pelota. ¡Ah! Aparece el arquero. Le queda el rebote Caicedo. Sacó el rebote y la bala fue por encima. Señoras y señores, se pierde por el fondo, se salvó Independiente Santa Fe, el Corcunto Cardenal, en acción por esa, por la parte izquierda. Que se ven mucho más rápidos los atacantes del Junior, sobre todo los extremos y el interior Chará, que los centrales de Santa Fe, ¿no? Ya en dos acciones se han visto bastante rápidos. Cada vez que acelera el Junior con enamorado Caicedo y Chará, genera bastante peligro. Aquí Chará se pasó a 3-4. No pudo definir ante la buena salida Andrés Mosquera Marmolejo y por poco llega el primero. Pelota larga para buscar a Rodallega. Viene cerrando Mer Martínez. El balón se pierde para el fondo. Habrá saque de portería para el arquero Santiago Mele. Les decía, se suscriben con el mensaje que está en el chat de los comentarios. Pinchan en ese link que está allí. Van a la página principal y en la página principal se pueden suscribir de manera gratuita. Activan campana de notificaciones y quedan participando los hinchas del Junior por la camiseta que está en pantalla y los hinchas del fútbol por el iPad que entregaremos a los 600 mil suscriptores. El balón lo va tomando otra vez el conjunto Cardenal, descargando la bola desde el fondo. La va tomando Villán, se viene quedando con la pelota, la tiene Villán. Villán con el balón, la toca a la salida de su compañero Bezaga, que es Chelo Ortiz. Sacando la pelota Marcelo, arranca Ortiz, cambia de frente, pelota larga, va la bola para Chaverra. La quiere buscar Chaverra, se le escapa el balón contra el costado, habrá lateral. Tendrá que moverse a favor del Junior de Barranquilla. La va a tener que hacer Pacheco. Va a ser el saque de banda. Va a ser el número 21. Bien. En 30 minutos empata Nacional de Paraguay con Atlético Nacional. Va a moverse el saque de banda. Va a meter la bola Chará. Pelota arriba, un hombre que viene ganando la pelota. La va tomando Carlos Bácara, cambia de frente. Pelota al sector de la izquierda. Le queda la bola para Fuente. La va a correr Rodallega. Le gana la pelota. Se la llevó por delante Hugo. Habrá saque de portería, señoras y señores. Será para el arquero Santiago Mele. Va a sacar la pelota Santiago Mele. Estamos junto a todos ustedes, la gente que se siga suscribiendo y que me siga regalando el like, la gente que me siga regalando el me gusta, ver, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el parche. Tocando el balón Santiago. La tiene Mele, levanta el balón, pelota larga, arriba, se va fuera contra el costado. Raya lateral, ahora saque de banda. Tendrá que hacerse el saque de costado. Lo va a tener que mover sobre la zona derecha Ortiz. Va a ser el saque de banda. La va a tener que hacer Marcelo. Metiendo la pelota Marcelo. Pelota larga arriba para buscar a Agustín Rodríguez. Tira el centro. La pelota la va a pasar Mele. Al final no. Se queda con esa pelota el arquero uruguayo. Y ya bajó un poco, ¿no?, la intensidad del ritmo que intentaba proponer Santa Fe en los primeros minutos. Ya el Junior se acomoda dentro del terreno de juego. Fue un caos mientras no estaba Rafa Pérez, mientras que se terminaba de acomodar Omer Martínez. Ya funciona mejor el Junior de Barranquilla en 16 minutos que emparejó el juego. Saca la pelota el arquero Santiago Mele. Pelotazo largo arriba al sector de la izquierda. El que va parando esa pelota otra vez es el jugador Meléndez. Le pegó por detrás el jugador Mendoza. Hay tiro libre, señoras y señores. Se tiene que mover a favor de Independiente Santa Fe. Lo va a tener que hacer Chelo. Va a hacerlo Chelo Ortiz. Buena asistencia de público, ¿eh? Sí. Buena asistencia de público.
Bueno, creo que llegamos alrededor de los 18. Sí, 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 ahora sí ya llegamos a los 18. Pelota larga para Zuluaga, el balón se va por fuera, por el fondo, habrá salida de puerta para el arquero Santiago Mele. Va a sacar la pelota Mele, caminamos en 18 minutos, esto sigue 0-0. La gente que me vaya regalando el like, la gente que me vaya regalando el me gusta, pero me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el parche. Que se suscriban todos, porque tenemos premios. Si usted se suscribe, hincha de Santa Fe, está el premio del iPad de tercera generación. Si usted se suscribe, hincha de Junior, está la camiseta para que se la gane, la camiseta original. Así que suscríbanse, que es muy fácil. Se para el partido a esta hora, hay tiro libre a favor de Junior. Sí, señor, quedó tendido en el piso Jimmy Chará, luego una falta de Gilmar Velázquez. El Junior está intentando salir en corto, mientras que Santa Fe lo presiona alto. Abrazo para Jimena Giraldo, hincha del León. Aníbal Pestaña, saludos para todos los hinchas del Junior. Tu papá en Valledupar, abrazo Aníbal. Abrazo Osvaldo Vitola, abrazo a Belkin Molina. Junior, tu papá Mónica González. Se pega a la tribuna virtual del parche del fútbol y va por el León. Todos pegados a la tribuna virtual, más de 1500 dispositivos conectados. Vamos a llegar a los 300 likes, vamos por los 400. 400 me gustan menos de nada. A ver, ¿dónde está el hincha de Santa Fe? ¿Dónde está el hincha del Junior? Pelota arriba, la pelota la quiere buscar Roda. Llega, hay una falta, dijo el árbitro que no. La meten arriba, mira, lo va a lograr Carlos Baja, gran taco, vino, lo va a lograr Charazzi, le cambia para Enamorado, puede ser. La pelota rebotó en Ramírez Pizziotti, le queda para Enamorado, llega al fondo, atención, la pelota se perdió, para mí sí. La busca Caicedo, metió de chilena, la pelota la saca desde atrás, le queda ahora para Didier, le puede pegar de volea. La pelota le va a quedar otra vez para Didier, viene parando la pelota desde atrás, se quedó ahora para que venga Fuentes, tira el centro, la va sacando por allí otra vez Didier, el balón se le escapaba, había fuera del juego. Señoras y señores, saque de portería, bueno, más bien tiro libre indirecto, salida para Mascara Marmolejo. Buena acción, gran maniobra esta de Junior, robando la pelota a la mitad del campo. Sí, intenta salir jugando bastante rápido, ¿no? Intenta jugar a las transiciones el Junior de Barranquilla con esas flechas que tiene adelante. Reitero, si Santa Fe no dobla a los extremos del Junior va a tener muchos problemas, y si no corta las acciones en ofensiva del Tiburón en la mitad de la cancha, la va a pasar mal. Que la gente me siga regalando el like, que la gente me siga regalando el me gusta, balón que va tomando Carlitos Vaca. La va entregando para Mendoza. Mendoza que toca la bola para Chará. La tiene Chará, abre a la derecha. Entregando ahora para José Enamorado. Va parando Enamorado, rechiflado por la tribuna. Toca el balón ahora para Pacheco. Y Pacheco que toca la bola para Mendoza. Y Mendoza que devuelve a la salida de Homer Martínez. Sacando Homer Martínez, mueve el balón para Fuentes, la mete para Didier, toma la pelota ahora Junior, la entrega para Carlitos. La pelota la va tomando Vaca, Vaca con el balón, la quiere meter Mendoza, la bola se pierde al saque de portería para el arquero Mascara Marmolejo. Y la invitación es a que se suscriba, parchero. Si quiere participar por la camiseta que está ahí en pantalla, solo se la gana suscribiéndose al canal de Jorge Bermúdez. Es la única condición que ponemos nosotros. No se suscribe de manera gratis y sencilla al canal de Jorge Bermúdez. Hay un enlace fijado por parte del patrón. Usted pincha en ese enlace, lo redirecciona a la interfaz principal del parche del fútbol en YouTube, donde le va a aparecer un mensaje donde dice suscribirse. Pincha ahí, activa la campanita de notificaciones y listo. Queda totalmente preparado para participar por todos los premios que le entrega el canal y además para participar en el chat. Se suscriben de manera gratuita, tenemos premios, tenemos el iPad y tenemos la camiseta. Habrá saque de banda, va a ser el saque de banda, lo tendrá que hacer el jugador Ramírez. Mete Ramírez, salta Pacheco, devuelve de cabeza por allí Olivera. Otra vez Pacheco hacia atrás, viene para el arquero Santiago Mele. Se queda con esa pelota, la saca el portero, tendrá que salir jugando de una vez. Abierto por el sector izquierdo, la va entregando con el jugador Homer Martínez. Se la quiere perder, la perdía por allí Caicedo, recupera Santa Fe. El balón lo va tomando Daniel Torres, tocando ahora Danielito, toca el balón. No ahora aparece mucho, ¿no? Daniel Torres no ha tocado mucho la pelota, no ha sido tan influyente en el partido. Pelota arriba, va la bola para Gilmar Velázquez, la va tomando Gilmar, tocó para el jugador Chaverra, metió el centro para Rodríguez, le va a quedar para Meléndez por la banda derecha, se viene Santa Fe, la tiene Meléndez, tira el centro, mal centro, el segundo palo a nadie, va a pelear la Chaverra, pero era igual muy difícil, será saque de portería, señoras y señores, no, al final saque de banda. Dijo el árbitro a favor de Santa Fe. La pelota la mete arriba Chaverra y al córner la manda Olivera. Pelota límite final, hay tiro de esquina para Santa Fe, punta izquierda. Tiro, tiro, tiro de esquina. Primer tiro de
de esquina del compromiso, es el primero del compromiso, el primero para León. Levanta Zuluaga. Va a levantar Zuluaga, es el córner desde la punta izquierda, tribuna norte. Va a levantar punta izquierda con norte, va a levantar la pelota occidental con norte. Va a levantar el jugador Juan Pablo. Vendrá el centro de Zuluaga. Atención, centro de Zuluaga. Primer palo. La pelota la va sacando Mer Martínez. Le va a quedar contra el costado. Otra vez la reposición de Chaverra. La va a mover Francisco. Va a meter la pelota Chaverra. Hará el saque de banda. Señoras y señores, 23 minutos. Mete la pelota Chaverra, pelota arriba, salta Pacheco, saca el balón, le queda ahora para David Ramírez. La busca David Ramírez, abrió a la izquierda, la quiere buscar Chaverra, quiere venir la bola para Daniel Torres, la revienta. Por allí Omer Martínez, la manda afuera contra el costado, hay lateral, otra vez para Independiente Santa Fe. Lo tendrá que hacer el jugador Gilmar, la mete Velázquez, Velázquez que toca la bola para Daniel Torres, otra vez que para Velázquez, Velázquez para Torres, la mete Danielito, pelota al centro, para el segundo palo, saca desde atrás el jugador Moreno, le queda para que la sostenga por allí el número 8, que es Zuluaga. La toca atrás, le queda la bola para el Chelo, la cambia Ortiz, la cambia de frente, va la bola para que venga Daniel Torres, salta Chaverra, saltó contra Pacheco, la gana Enamorado, y entonces se va cruzando la mitad del campo por la punta derecha, velocidad, la pelota la tiene desde atrás Enamorado, le hacen el doblaje, muy bien Daniel Torres, le quitó la pelota, lo aplaude la tribuna, recupera Gilmar Velázquez, la pelota la tiene Gilmar, doblado, recupera el balón. Doblado en esa acción, no lo tenía Gilmar Velázquez y lo anticipó Daniel Torres. Gran quite este de Santa Fe, que carga la cancha. Balón que toma el arquero Andrés Mosquera Barboleco. Caminamos en 24 minutos. Ese es el tiempo de juego en el parche. Ya voy porque la pelota viene larga para Rodríguez, llega al fondo, la para, no, era centro sobre la marcha, no alcanzaba a tirar el centro. 24 minutos de compromiso, ¿cuál es el tapecero para Junior desde el Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá? Va a sacar la bola Santiago Mele, saca la pelota Mele, pelota larga, arriba, balón que viene a quedar ahora para el jugador Meléndez. Saca la pelota, la tiene Meléndez, Meléndez corre el esférico parando, el esférico se va dando la vuelta, la tiene Meléndez, la mete arriba, le queda la bola para Zuluaga, que bien destrabó. La pelota la mete Zuluaga, va la bola para Rodallega, atención si viene Rodallega, tira el centro, pelota que rebota, va a la salida Rodríguez, que la volvió a perder. Saca esa pelota, otra vez el conjunto Junior de Barranquilla, le queda para Vaca y entonces se va la 4 contra 4, defiende 4, ataca 4, defiende 4, la pelota la tiene Chará, tocó para afuera, le queda la bola para Caicedo, va en el mano a mano, la tiene Caicedo, Caicedo en el mano a mano, la tocó atrás para Chará, entregó mal la pelota. David Caicedo entrega ahora para Didier Moreno, la mueve con Mendoza y Mendoza para Fuentes por el sector de la izquierda, va tomando Fuentes, tocando atrás, la regaló Fuentes y entonces se viene Agustín Rodríguez, la tiene Agustín Rodríguez, tocó el balón ahora para que la meta Daniel Torres por afuera para Chaverra, va a encarar mano a mano a Pacheco, la cambia el segundo sector, el que la para por allí es Meléndez, la tiene Meléndez, tocó para Zuluaga que se arrima contra el área, pisa la pelota de largo Moreno, tocó el balón para Meléndez, viene Meléndez, tiro el centro, le queda para Rodallega, pelota en el área, busca desde atrás Daniel Torres, no sostiene por allí Meléndez, va por afuera, viene para Zuluaga, tiro el centro, la saca, desde atrás Omer Martínez, y la manda afuera contra el costado, raya lateral, ahí saca la banda para Santa Fe, no tendrá que hacer rápido por esa zona, Chelo Ortiz, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hace rápido? Está esperando a su compañero que se estaba amarrando los guayos. Va a ser el saque de banda, la va a meter Chelo Ortiz. La mete Ortiz, tocó el balón, le queda el balón ahora para el jugador Daniel Torres. Mete la pelota contra el área, arriba, pasaba de largo. Y le queda el balón ahora para Enamorado. Y téngase que esta es una culebra. Para Enamorado cruzando a la mitad de la cancha, se viene a velocidad supersónica. La tiene Enamorado, la toca al medio para Chará. Chará con el balón, la tiene Jimmy. Viene Chará, tocó el balón ahora para Vaca, vino para Enamorado. Mal pase, está fallando Junior allí. La saca, sí. Ahora el jugador Ramírez, le queda el balón para... Chaverra, Chaverra que se viene con el balón. El partido tiene continuidad y es muy bueno, Le queda ahora para Zuluaga, al piso, quita la pelota el jugador Pacheco, le queda la bola para Rodríguez y la recupera Olivera.
tocando el balón para que la vaya a buscar Enamorado. Enamorado que se da la vuelta, la tiene José, viene Enamorado, toca en corto moviendo ahora con Emanuel, la tiene Olivera, la cambia para Chará, de cabeza viene el esférico para Caicedo, la recupera Velázquez, toca el balón para Zuluaga, viene. ¿Cuánto llevamos de continuidad absoluta? Sí, unas 6 minutos llevamos, sí, de continuidad absoluta. La mete Zuluaga, pelota arriba, bola para Gilman, la tiene Chaverra, lo molesta para buscar a Rodríguez, le queda el balón ahora para Caicedo, la recupera desde atrás ahora el jugador Fuentes, y Fuentes al medio, la gana Mendoza, sale jugando con el jugador Didier, y Didier para Enamorado, la va parando Enamorado, encarando en el mano a mano, se patinó, igual sigue con el esférico, gana Zuluaga, mete Didier Moreno, la recupera sobre el círculo central, ahora rápidamente Fuentes, y Fuentes para Carlitos, tiene Vaca, y este con Mendoza, y de Mendoza para Vaca. Se centraliza mucho Fuentes en estos 27 minutos, no está tan lanzado al ataque y por banda, sino que intenta interiorizar el juego. Balón de Daniel Torres, la mete rápidamente para Hugo Rodallega, le queda para Rodríguez, le cometieron falta clarísima, tiro libre, señoras y señores, y por fin se paró el partido. Es un gran partido el que tenemos en el Campín, muy bien jugado, tiro libre a favor del conjunto Cardenal. Y le digo a la gente, suscríbanse, porque tenemos premios para ustedes. Los que quieran ganarse un iPad de tercera generación, suscríbanse, muy fácil, vean. Ese iPad que está apareciendo en pantalla puede ser suyo. Y la camiseta para los hinchas del Junior puede ser suya. Camiseta original. ¿Quién quiere la camiseta de Junior? Ah, diga yo. En el chat diga yo. Esa camiseta puede ser suya, vea. La que está apareciendo ahí en pantalla. Si usted se suscribe al canal puede ser suya. Se suscribe con el mensaje que está en el chat de los comentarios. Allá hay un mensaje picado por Jorge Bermúdez. Pincha en ese mensaje, se le abre un link. Pincha en ese link, va a la página principal. Y en la página principal se suscribe gratuitamente. Y activa la campanita de notificaciones. Hay un tiro libre para Independiente Santa Fe. Ya vamos a saludar a la gente porque el partido es buenísimo. También está Chaverra. Es Rodallega o Chaverra, veremos si es directo al arco, creo que sí. Le va a pegar al balón Rodallega, viene Hugo, pelota que rebota en la barrera. El rebote lo va a capturar Gilmar Velázquez, la para y la entrega atrás. El que respalda es David Ramírez Pizziotti, la saca con el arquero Mosquera Marmoleco. Le queda la bola para Velázquez, la quiere buscar Gilmar, viene Velázquez, viene escapado. ¡Uy, la perdió! Roba la pelota Junior, la pelota de Charabino para Vaca, si la cambia para Enamorado, es gol. ¡Ay, qué gol se perdió Junior! Increíble, Juan, el gol que se perdió Junior. Sí. Se era de Vaca para Enamorado, nos entendieron, picó el espacio Enamorado, un error de Gilmar. Claro, que pudo haber definido Vaca también de primera, y ese es el exceso de confianza que muchas veces se le critica a Gilmar Velázquez, que no era una zona para transportar la pelota, no era la zona, perdió el esférico, mal parado Santa Fe, y se perdió el gol Vaca, por no decir rápido, se le intentó dar a Enamorado y nunca entendió. Ataca ahora Santa Fe, viene Meléndez, Gaba al piso da Didier Moreno. Uy, pero era para dar la norma de la ventaja. Claro, porque la pelota le quedaba en esa corrida de Gilmar Velázquez a Meléndez por la derecha. Claro, y todos se le van al central, la gente de Santa Fe, la hinchada, obviamente le recrimina la acción a Diego Ruiz, que pudo haber dado continuidad porque la pelota le quedaba a Chaverra. Desde el mismo ángulo, de la misma distancia, va a tener otro tiro libre Independiente Santa Fe, que creo yo es para Chaverra. Señoras y señores, tiro libre para el cuadro Cardenal. Tiro libre para el equipo Independiente Santa Fe. Se va a levantar esa pelota. Alcanzamos a leer unos parcheros, sí, Juan. Sí, porque si no, no nos va a dar el partido. Abrazo para Luis Angulo, para Héctor Pinzón. Yo quiero la camiseta de mi Junior. Entonces, papá, pendiente de las transmisiones del canal de Jorge Bermúdez. Usted ya está suscrito porque está comentando con nosotros. Abrazo para Mr. Beta, para Kevin Navarro, para William González. Yo, Luis Romero. Junior manda a todos pegados a la tribuna virtual del parche del fútbol. 370 likes. Vamos por los 430 likes en menos de nada. Abrazo para Andrés Armando Villa, para Miroslava Mendoza, para Aldo Estrada, para Carlos Hernández Castro, que va por Independiente Santa Fe. Hay tiro libre, le va a pegar el balón Independiente Santa Fe. ¿Usted a quién deja? ¿Chaverra o a Rodallega? No, esto es de Chaverra. Aunque bueno, Rodallega si la va a meter al centro. Le va a pegar el balón Independiente Santa Fe, de Chaverra, de Rodallega. Ahí va Hugo, pelota que se estrella la barrera, la mete Chelo Rodríguez, gol. ¡Gol! ¡Gol!
le pegó al arco, rebotó en la barrera, pero como iba con comba hacia el perfil, hacia afuera, la pelota cuando rebotó en la barrera fue hacia afuera y se fueron todos al segundo sector. Esa pelota le cayó al Chelo Ortiz, que metió de cabeza y habilitado, según el línea, habilitado como aquel gol de Leo Castro precisamente contra América de Cali. Doble cabezazo en el área, es gol. La pelota del Chelo la metió de cabeza y apareció Agustín Rodríguez para mandarla al fondo. Comienza a ganar Independiente Santa Fe. Ya era justo que en el partido hubiera un gol, porque se jugaba muy bien y podría ser de cualquiera. Señoras y señores, se va en ventaja Santa Fe, comienza a ganar en el Campine. Santa Fe 1, Junior de Barranquilla 0. Agustín Rodríguez, el autor del gol, aunque lo revisa el VAR. Bueno, y está en revisión, para mí está habilitado Agustín Rodríguez, que entre otras es el primer tanto del uruguayo con Independiente Santa Fe. Ya lo había intentado ante el Pereira, y en una acción de tiro libre, después de un rebote, viene a Marcelo Ortiz, que se la entrega a su compañero Agustín Rodríguez y se marca el 1-0, ojo. Roba la pelota, Santa Fe, se viene Agustín Rodríguez, va por afuera, la pelota la tiene Agustín, va a colocar el centro, ¡oh! Arriba el arquero, le queda el gol a Chaverra, atención, le picó antes, le quedó para la zurda, ¡ah! ¡Mele, señoras y señores, dos veces! El portero del Junior lo tuvo Chaverra, se salva Junior, de una vez que era para Santa Fe. Tiro, ¿qué partido? Tiro de esquina. ¿Qué partido estamos teniendo? Por Dios, atajadón en doble oportunidad de Mele. Después de que Agustín Rodríguez intentara tirar un centro, se le desvió, tiró a puerta y por poco llega el segundo para León. Segundo tiro de esquina del partido, el segundo para Santa Fe. Señoras y señores, va a cobrarse tiro de esquina para Santa Fe, que se toma confianza en el partido. Va a levantar Juan Pablo Zuluaga. Se vendrá al centro. Va a levantar la bola Zuluaga. Tiro de esquina. Desde la punta derecha. Va a levantar la bola Zuluaga. Se vendrá el envío. Atención. Centro de Zuluaga. Arriba. Cabezazo defensivo. Saca la pelota Carlos Vaca. Le va a quedar otra vez para Zuluaga. La busca Zuluaga. El balón se va afuera contra el costado. Raya lateral. Ahí saca de banda. Lo tendrá que hacer otra vez el conjunto de Santa Fe. La pelota la va tomando Chaverra. Para mí le cometió falta. Y es tiro libre otra vez para Santa Fe. Entra en confusión, Junior, Sí, porque sabe desde dónde empieza la confusión. Y para ser realistas, desde el minuto 2, la baja de Rafa Pérez, ¿no? El retroceso de Omer Martínez hace que este equipo pierda igual profundidad en la mitad de la cancha y tenencia de la pelota. Obviamente después del tanto y convulsión, ¿no? Todo es caos en el Junior de Barranquilla, que si no despierta se puede llevar el segundo y es más difícil. Va a cobrarse, tiro libre, se va a levantar a favor del Carcunto, Independiente Santa Fe, va a levantar la bola el número 8, el que va a levantar es Zuluaga, viene el centro de Zuluaga, pelota arriba, cabezazo defensivo, la gana Enamorado y le queda la bola para Chará, y ténganse, claramente para Fuentes, quedó como puntero por la derecha, no quiere Fuentes, se viene Fuentes para levantarla, cruza, va la bola para Caicedo, largo pase, igual va a llegar Deiber, la busca Caicedo y Chaverra, la banda límite final, hay tiro de esquina para Junior. Tiro de esquina, qué retroceso de Francisco Chaverra, tercer tiro de esquina del compromiso, el primero para el Junior de Barranquilla que busca el empate. Señoras y señores, se va a cobrar el tiro de esquina, centro de Caicedo, punta izquierda, Olivera, saca David Ramírez Pizziotti, la saca el jugador Hugo Rodallega, la mete ahora por la punta izquierda Pacheco, le queda la bola para Caicedo encarando en el mano a mano, se viene Caicedo, escapa para afuera, centro, pierna zurda, la saca Chelo con la rodilla y le va a quedar ahora para el jugador Daniel Torres, le queda ahora para Mendoza, tomando la bola la tiene Mendoza, viene Mendoza, corre el balón, la tiene Mendoza que toca el balón ahora para el jugador número 6, la tiene Didier Moreno, ahora gol del jugador Rodríguez, ojo, pela pelota larga para Fuentes, ahí está Carlitos, para mí arco, fue arco,
parecía, al final el árbitro dijo que fue córner, punta izquierda. Tiro, tiro, tiro de esquina. ¿Y Fuentes por dónde? Por fuera, pase Soto al lateral izquierdo y por poco llega el empate. Es el cuarto tiro de esquina, el compromiso, el segundo para el Tiburón. Va a cobrarse el tiro de esquina, va a levantar la bola. Caicedo, centro de Caicedo, arriba Roda, llega, ahora inclina la cancha Junior. Balón que viene a buscar Mendoza, se va afuera contra el costado de lateral para el Tiburón. Le iba a decir Juan que para que se tome confianza Rodríguez este gol, sí. Porque hasta ahora venía siendo el más flojo de Santa Fe en la cancha. Si le soy muy sincero, yo antes del gol ya lo iba a funar. Menos mal anotó, sí, no, porque ya perdía, iba a decir todo. Que era más flojo. Perdía todas las pelotas. Se había comido un gol, exacto. Sí, sí, sí. Que se tome confianza el número 9, porque que se tome confianza el delantero uruguayo. Balón que va quedando por la derecha. La va tomando Pacheco, que toca la bola para el número 26, que es Mendoza. Tomando la pelota Mendoza, la va entregando ahora para Olivera. La va a sacar Emanuel, sacando la bola a Emanuel Olivera. Caminamos en 38 minutos. Qué rápido se ha pasado este gran primer tiempo. Qué, qué bien la robó Meléndez, quedando el balón ahora para que la recupere. Ahora sacando la pelota el Chelo, la busca Rodallega, la suelta por afuera, va la bola para Meléndez. Engancha Meléndez, no puede Martínez, la pelota la saca Olivera al correr, tiro de esquina, punta derecha, levanta Santa Fe. Tiro, tiro, tiro de esquina. Quinto tiro de esquina del compromiso, el tercero para el Cardenal. Sin temor a equivocarme, es de los mejores 40 minutos del campeonato. Por el ritmo, por la fluidez, pocas faltas. El central también ha ayudado y los jugadores también. Se va a cobrar el tiro de esquina. Atención, se va a levantar la pelota, va a levantar Santa Fe, va a la especialidad de la casa, espera el 5 en el área, centro que viene al área, Mele que mete los puños, le queda el balón ahora para que la metan arriba, la busca Rodallega, la vaca, le queda para el Chelo, la pelota le queda para Rodríguez, define el gol, ¡gol! Un central, pero otra vez lo habilitó Marcelo, otra vez habilitó Marcelo, centro, punta derecha, la pelota la sacó Mele con los puños, el rebote le quedó a Rodallega, y él, cuando le quedó a Rodallega, la bajó para el Chelo Ortiz, que metió a ras de piso, habilitó a Millán, que definió de puntazo, el arquero salía, pero no pudo parar esa pelota y se fue lentamente contra el palo derecho para que Santa Fe ponga cifras concretas en 40 minutos. Señoras y señores, además de un gran partido, contundencia del Cardenal. Dos pelotas quietas, dos goles. El primero de tiro libre, el segundo de tiro de esquina. Dos habilitaciones del Chelo para que Santa Fe tenga dos. Junior de Barranquilla 0. Julián Millán, el autor del gol. Ya le digo yo. Ya le digo yo, como es reiterativo y como ya pasó dos veces, entonces es un problema para el Junior de Barranquilla. La desconcentración después de perder la pelota y de las segundas acciones está siendo un problema. Son dos goles calcados, pibe. Igualitos los dos. Dos errores en concentración, falta de concentración en el Junior. Viveza en Santa Fe, que gana las segundas jugadas y define muy bien. Contundencia total para el León. Estaba totalmente habilitado, ¿no? Sin dudas, pibe. Estaba completamente habilitado, Millán, señoras y señores. Suscríbanse al parche, muchachos. Hinchas de Santa Fe están contentos, ¿no? Están muy, pero muy contentos. Se pueden ganar un iPad de tercera generación. Además de esta victoria fenomenal, se pueden ganar un iPad de tercera generación si se suscriben al canal de Jorge Bermúdez. Se suscriben con el mensaje que está en el chat de los comentarios. Allá hay un mensaje picado por Jorge Bermúdez.
Pinchan en ese link, pinchan en ese enlace. ¡Oh! ¡Regala la pelota, Junior Turrada! ¡Llega! ¡Fuera! ¡Afuera, señoras y señores! No nos dejan hablar, ¿eh? No nos dejan hablar. Regaló la pelota Junior. Creo que la regaló por la izquierda el jugador Mendoza. Y Roda llega, tiró cruzado. Era el tercero del Santa Fe. Un error en salida en el Junior de Barranquilla, que está totalmente ido del compromiso, que está totalmente ido del partido. La perdió en la salida, le quedó a Rodallega, que intentó definir, que intentó definir, se la pudo haber dado a Agustín Rodríguez. Pero ¿qué le pides a Hugo? Obviamente iba a intentar colgarla, le faltó por poco, le faltó tiza, como se dice habitualmente. Bueno, les decía, con el mensaje que está en el chat de los comentarios, pinchan en ese link, pinchan en ese enlace y se suscriben completamente gratis. Van a la página principal y allá activa la campana de notificaciones y pueden participar por el iPad. Los que quieran ganarse y los que sean hinchas de Junior pueden participar por esa camiseta que está en pantalla. Suscríbanse de manera gratuita, que igual esa camiseta puede ser suya. Suscríbase, hincha de Junior, suscríbase, hincha de Santa Fe. Ahí tiro libre, va a levantarse a favor de Independiente Santa Fe, va a levantar Gilmar Velázquez. 2-0 gana Santa Fe. Vendrá el centro, cobraron en corto la pelota de Velázquez para Zuluaga, Zuluaga para Velázquez, va al piso, le queda el balón para Ramírez Pizziotti, que le entregó contra el costado. Habrá lateral, Juan, tendrá que hacerlo Junior. Claro, y se quitó un problema, David Ramírez ahí se le iba a complicar la pelota, prefirió no hacer eso y salió mal el laboratorio en esto para León. Abrazo para Natalia Arango, para Jimena Giraldo, para Diego Rivera, que está pegado a la tribuna virtual del Parche del Fútbol. Abrazo para Lino Noguera, hasta hoy llegó el Junior, todos pegados a la tribuna virtual del Parche del Fútbol. Freddy Ramos, soy hincha de la América y quiero el iPad. Perfecto, Freddy, gracias por participar. Ya está participando, papá. Juan Manuel se pega el Parche del Fútbol, que lo dejamos 5-0, dice Isaac Manuel Salcedo. Vamos, Yuyu, todos pegados al parche. El balón le va quedando otra vez rápidamente para el jugador Zuluaga. La pelota la va tomando Zuluaga, recuperando el balón, se va afuera contra el costado. Raya lateral a Isaac, le manda. Señoras y señores, lo tendrá que hacer por allí el jugador Pacheco. La mete Pacheco, pelota arriba, le queda ahora para Chara. Buscando la pelota, la tiene Chara. Chara que toca ahora sobre la izquierda, le queda para Gabriel Fuentes, se adelanta. Ah, va tomando Gabriel, viene Fuentes con el balón, tocó por afuera. El que viene a buscar es Caicedo, la tiene Caicedo. Caicedo con el balón, le queda la bola para Vaca. Vuelve por allí Daniel Torres, la va sacando Daniel Torres. Le queda el balón para que la vaya a ganar Fuentes, recupera el balón Millán, la quiere meter larga para Rodríguez. Tocando el balón ahora para que la sostenga el jugador Chará. La va tomando Chará. Chará que toca la bola por la derecha, entregando el esférico rápidamente para Enamorado. Enamorado con el balón. Tocando el balón arriba. 5 minutos, pibe. 5 minutos de adición. Jugaremos hasta el 50. Estos 5 minutos son por lo de Rafa Pérez. Claro. No porque se haya perdido mucho tiempo en el trámite del juego. Ataca Fuentes, va por el sector izquierdo, la perdió, recupera Santa Fe. Le queda la pelota para Meléndez. Meléndez que toca la bola para Rodallega, la busca Hugo, le gana el balón ahora Pacheco. Arranca Walmer, la tiene Pacheco, Pacheco corre el esférico, se queda con el balón, toca atrás, entregando la bola para Fuentes. 5 minutos más en esta primera parte. El balón lo cambian a la derecha, le queda para Olivera. Campo adversario ahora, defensivo para Santa Fe. Todo Junior se mete, menos el portero, en campamento de Santa Fe, y todo Santa Fe se repliega en su propio campo. No deja que nadie pase. El balón lo va tomando clarito el 5-4-1. El balón lo va soltando arriba. La perdió, recupera, la perdió Caicedo, recuperó Meléndez. La pelota le queda para Danielito Torres. A busca Daniel, la levanta. ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? Le queda ahora para Rodríguez, sí. ¿Qué jugador es Daniel Torres? Todo lo hace bien. Apareció. En los primeros 15 minutos no estaba apareciendo. Santa Fe no funcionaba. Y después fue otro cuando la tomó el 16. Que hace todo bien. Tiene un GPS en la cabeza. Balón que queda arriba para que lo vaya a buscar otra vez Homer Martínez. Tomando la pelota, la tiene Homer. Viene Martínez con el balón, tocó en corto. Otra vez el esférico viene para Didier Moreno. La mete para Enamorado, arranca Enamorado, va en diagonal. La mete Enamorado, pelota para Carlos Vaca. Atento Villar, le queda otra vez para Carlos Vaca. La busca Chará. Aparece Andrés Mosquera Marmolejo. Ya sabe, muchachos, suscríbanse. Usted quiere ganarse premios en el Parche del Fútbol. Suscríbanse al canal. Juan, para los hinchas de Junior les tengo la camiseta original de la décima, con las 10 estrellas. Okay. Original, que ganó, ¿sí?, el campeonato anterior, la última que ganó. Ah, original. Qué belleza. Y para los de Santa Fe, hinchas del fútbol, también pueden participar por un iPad de tercera generación.
Tremendo, tremendo los premios que le entrega el canal de Jorge Bermúdez. Se recuerde, llegamos a los 600 mil suscriptores y se viene el iPad de tercera generación. Y a los del Junior, estén pendientes. En cualquier momento entregamos la camiseta original del Junior, con la que se consagró y con la que tiene 10 estrellas. Ataca Junior y viene Caicedo. Qué bien la hizo, le línea de fondo, tira el centro, está el descuento. ¡Chará! ¡Fuera! Ah, no, ¡increíble! ¡Se lo comieron! ¡Se lo comió Chará, señoras y señores! ¡La echó por fuera! Contra el palo derecho se salvó Santa Fe. Gran maniobra de Caicedo eliminando a Meléndez. Clarita la tuvo Junior, que la verdad ha tenido mínimo para hacer un gol. Sí, sí, sí. El Junior tampoco es que sea un desastre. Lo que pasa es que Santa Fe ha sido bastante contundente. El Junior prioriza defenderse bien y después atacar con rapidez. Aquí por el costado izquierdo, Caicedo, que ha sido más influyente que Enamorado, por ejemplo, ¿no? Se la tiró atrás a Charay absolutamente solo en el punto penal. Poco más corrido y se lo perdió. Se perdió el descuento el cuadro tiburón en 48 minutos. Balón que va sacando otra vez Santa Fe. Balón por el sector izquierdo, la mete Didier. Uy, quieren hacer un taco, la va a sacar Chelo Ortiz. La saca de media vuelta y de zurda. Recuperando por allí Daniel Torres. La pelota la va tomando Daniel. La quiere fuera del lugar de Rodallega. Sí, está fuera del lugar. Clarísimo, pica Rodríguez igual, pero este jugador está inhabilitado. Sí. Era penal, el árbitro pitó penal, pero ahí fue no, el no, juego. No, y ya retrocede la... Hay penal para Santa Fe, pero el asistente levantó la bandera. El asistente levantó la bandera, sí. Pero el fuera de lugar es clarísimo, es de Rodallega. Y a eso voy, ¿por qué entrar en esa confusión cuando el fuera de lugar es tan claro? Por eso su bajón en el relato, pibe, era tan claro el fuera de lugar que hasta el mismo Rodríguez lo sabía. Después termina cometiendo penal el jugador del Junior de Barranquilla, pero ya estaba bastante adelantado el jugador uruguayo. Y es cuando uno dice, cuando usted tenga dudas, asistente, no pare. Pero cuando es tan clara que son 5 o 6 metros adelantado, ¿para qué dejar continuar? Bueno, al final se confirmó el fuera de juego. Balón que viene quedando desde atrás, quedando el esférico ahora para la salida. Rápidamente la va tomando Carlitos Vaca, tomando la pelota, la va tomando Carlos. Viene Vaca con el balón, la mete larga arriba, un hombre que viene cerrando, ganando el balón ahora sobre la parte izquierda. Le queda la bola para Caicedo, Caicedo que toca la bola para Chará, metiendo la bola Chará, pelota que queda para Enamorado. Se viene Enamorado, encara en el pie a pie, muy bien Chaverra, figurón, sacando la pelota Francisco, la tiene Chaverra, largo, metió gancho y engancha contra Chará, quedando el balón arriba sobre la zona derecha. Entonces se viene por esa zona, otra vez para ganar la maniobra en la mitad del campo. En la salida la va tomando Hugo Rodallega, arranca Rodallega, empieza la gente a gritar ole, va sacando el balón con Chaverra. El árbitro del partido, el señor Diego Ruiz, dice que final, señoras y señores, final de esta primera parte. Un grandísimo primer tiempo, muy bien jugado. Santa Fe le gana 2-0 a Junior de Barranquilla. Final de esta primera parte por el parche del fútbol. Termina el primer tiempo en la ciudad de Bogotá. Victoria parcial para Independiente Santa Fe, que le gana 2-0 al Junior de Barranquilla. Ya lo estaremos analizando. La cuestión, gana León, gana bien, 2-0 ante el Junior. Se pasó tan rápido esta primera parte, Por lo bien jugado, Se jugó muy bien en el Campín. En este primer tiempo, los que están pendientes o viendo Libertadores, les digo, se ha jugado un gran primer tiempo en el estadio El Campín y todo se lo cuenta el parche del fútbol. Hay gol de Nacional. Gol de Nacional de Asunción, señoras y señores. Gol de Diego Duarte. En la noticia está perdiendo el verde paisa 1-0. Para informarle a toda la gente. Igual tenemos también gente que nos informa en el chat, reporteros corresponsales. Vea, un abrazo para Andrés Fernando Pinzone, es hincha de Santa Fe. Ronald Varela, vamos mi Junior. Dice por acá Dólar Daza, uno aquí se hernia y el otro
Dice, ¿cómo para la, es para la camisa? No jodas, hombre. Bueno, muy fácil es suscribiéndose. No importa. La gente que no sepa cómo se puede ganar la camiseta, simplemente le digo que es suscribiéndose al canal. Abrazo para Jason Hernán Arévalo. Vamos, Rocco, que tenemos tiempo. Natalia Aranjo, Rocco Cardenal, Santiago dice, Junior, tu papi. Denis Vera, vamos, Rocco, no joda. Gustavo Castillo, Charabale tres tiras, se comió el gol. Andrés Fernando Pinzón, Díaz se pega el parche. Y Natalia Arango dice, ya que termine para ir a cenar. Bueno, los hinchas de Santa Fe se pueden ganar un iPad de tercera generación. Los hinchas del fútbol pueden hacer lo propio. Se pueden ganar un iPad de tercera generación. Los hinchas de Junior también se pueden ganar un iPad de tercera generación. Usted pregunta cómo, yo le voy a decir. Se lo ganan suscribiéndose al canal. Es el único requisito. A los 600,000 suscriptores estaremos entregando el premio. A los 600,000 suscriptores. Por ahora, suscríbase al canal. Completamente gratis. Ya está participando en el momento en que usted se suscribe por el iPad. Y los hinchas del Junior, porque adicionalmente los hinchas del Junior se pueden ganar una camiseta, la camiseta original, la décima, la de la décima estrella. Esa que ustedes tienen en pantalla se la pueden ganar aquí a través del parche del fútbol. ¿Cómo se suscriben? Muy fácil. Con el mensaje que está en el chat de los comentarios, allá hay un mensaje fijado por Jorge Bermúdez. Este mensaje tiene un link. Usted pincha en ese link, pincha en ese enlace, va a la página principal del canal y se suscribe de manera gratuita. De manera gratuita, porque pinchando en ese enlace le va a aparecer la barrita de suscribirse. Activa la campana de notificaciones y listo, queda participando por el iPad, por la camiseta de Junior y por todos los premios que tiene el canal de Jorge Bermúdez. Así que los esperamos. Si usted ya se suscribió, puede opinar en el chat. Si usted no se ha suscrito, los espero para que lo haga. Aún tiene tiempo de participar. Así que, mis queridos amigos, háganle ya, háganle ahora. Señoras y señores, aquí está comentando hacia todos ustedes este gran primer tiempo en el Estadio El Campín de Bogotá, que gana Santa Fe 2-0 a Junior de Barranquilla, con gol de Agustín Rodríguez y gol de Julián Millán. Juan, adelante. Forma el parche, pongan atención. Rueda la pelota, llegó el patrón. El parche del fútbol entra en campo. Con emoción y pasión, con Bermúdez el patrón. Bueno, finalizó el primer tiempo en la ciudad de Bogotá. Gana Independiente Santa Fe. Y la otra noticia, pibe, también es que gana Colombia, gana la selección Colombia femenina, le gana 3-0 a Panamá en la Copa Oro. Recuerde usted que hoy debutaban las colombianas, nuestras jugadoras, y le van ganando 3-0 a Panamá. Bueno, hablar del partido es primero aplaudir a los dos equipos, que han ayudado a que nuestro espectáculo sea mucho mejor. Y también al central, Diego Ruiz, que ha dado continuidad, que ha dejado jugar. Y eso, en el trámite del juego, ha ayudado un montón. Para empezar a hablar, hay que tocar el tema de la lesión de Rafa Pérez. Porque ahí cambia el módulo. No el módulo, pero sí el plan de juego del Junior de Barranquilla. Porque una cosa es tener a Rafa Pérez como central. Y otra cosa es tener a Omer Martínez en esa posición. Y otra muy diferente es tener a Omer Martínez retrasado y no en su posición natural. Y la lesión de Rafa Pérez, recordemos que llega en el minuto del partido. En el minuto de partido ya estaba lesionado Rafa Pérez. Sale del compromiso, ingresa Mendoza y se desdibuja el
el Junior de Barranquilla, que nunca vimos un plan claro porque no tuvo tanto la pelota, ¿no? ¿Por qué? Tal vez porque así lo quiso. Su intención fue replegarse, no tampoco debajo de los palos, pero sí armar su bloque, el 4-2 al menos bien establecido en el segundo cuarto de cancha. Y desde allí empezó a buscar por los costados con las flechas que tiene adelante, tanto Enamorado como Caicedo y en la mitad Chará, que son rápidos en serio, que son rápidos de verdad. Y lo dijimos, si Santa Fe no dobla a estos jugadores va a tener problemas. No los tuvo, primero por la falta de definición y la falta de convicción de los jugadores del Junior, que nunca encararon de verdad a los extremos de Santa Fe, ¿no, Pablo? Y también porque Santa Fe empezó a mejorar en ese aspecto, ¿no? Porque retrocedía bien Chaverra y Meléndez, que antes de él yo los estaba criticando por su vocación defensiva. Y hoy están haciendo un gran partido. Al término de la primera parte, ya vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Me parece que Omer Martínez en el Junior se pierde tan retrasado por obligación, obviamente es por obligación. Pero Diego Mendoza ha pasado intrascendente en el compromiso, ¿no? Y ahí tendrá que mejorar el Junior de Barranquilla. Que vamos a mirar las variantes, porque en vez de Diego Mendoza, ¿quién hubiera podido entrar? Y es la pregunta, y es difícil, porque no trajo un central. Por eso, retrasa a Omer, que me parece que se pierde un poco. En Independiente Santa Fe, para hablar del cuadro cardenal, no solo ha sido contundente, sino creo que es el partido donde más ha rematado a puerta en la primera parte. Y es que yo tengo al minuto 5 un Agustín Rodríguez solo que se pierde. Al minuto 10 un remate de Chaverra que ataja a Mele. Al 14 una llegada del Junior. Al 32 el primer gol del compromiso. Y para hablar de los goles, tenemos que hablar de una falta de atención del Junior de Barranquilla. Porque que te pase una vez está bien, te la mandan a guardar. Pero dos veces ya es algo reiterativo en este Junior en las segundas jugadas. Porque después de una pelota de costado en el primer tanto y después del tiro de esquina, siempre ganó el rebote Santa Fe. Tema para mejorar en el Junior de Barranquilla de cara a los próximos partidos y en los próximos 45 minutos. Porque ya nos estamos dando cuenta que el ADN ese uruguayo y ese santafereño impregnado bajo su historia hoy se está viendo reflejado y seguramente se trabaja en la semana. Pero mire que los goles no llegaron por arriba, sino llegaron por abajo después de ganar la segunda jugada, seguramente trabajada por Santa Fe, y tema para mejorar en el Junior de Barranquilla. Las segundas jugadas, clave para el cuadro tiburón, porque Santa Fe los está ganando y las está sabiendo aprovechar. Los dos goles para mí, sin poder ver la repetición, parceros, totalmente habilitados, sin discusión, las dos las revisó el VAR y las dos habilitó las acciones. Quiere decir que estaban totalmente en línea y habilitado los jugadores de Santa Fe. Agustín Rodríguez, que mojó, por fin, el uruguayo. Había tenido una en Pereira, en el gol anulado, ¿no? Por la supuesta falta de Rodallega sobre el arquero de Pereira. Y hoy por fin se le da al uruguayo, que era de lo más flojo. Era de lo más flojo en Santa Fe cuando... Esta segunda parte. Vamos a ver si hay cambios, si hay variantes para esta segunda parte aquí en el estadio El Campín. Por ahora no salen los protagonistas. Yo creo que en Junior podrían haber cambios. Regáleme por favor cuál es el banco de Junior de Barranquilla. El Junior de Barranquilla, pibe, que tiene, ya presentó una modificación, ¿no? El ingreso de Diego Mendoza. Tiene a Jefferson Martínez, arquero suplente, a Marco Pérez, delantero, Brian Castrillón, extremo, Edwin Herrera, Luis Cariaco González y Leider Berrío. ¿Banco tiene o no? Banco tiene. A ver, atacantes. Entonces me dijo Castrillón, Marco Pérez, Cariaco. Y Berrío, si quiere. Y Leider Berrío. Me parece que hoy no ha sido una buena noche para Chará. Sí, no ha estado fino, Chará, es cierto. Ni Caicedo.
Ni pero, enamorado. Pero es el que más lo ha intentado comparándolo con enamorado. Le salió una. Tuvo dos por izquierda. Tuvo dos. El pase a Chará y la que no terminó definiendo. ¿Recuerda usted? No, esa no me acuerdo. Bueno, ya regreso, ya regresa Peirano. Ya regresaron los árbitros del compromiso. Vamos a ver qué modificación va a presentar Junior, si es que la va a tener. Y el banco de Santa Fe, que pues Santa Fe en estos momentos sí pues está muy relajado. Y yo creo que la tiene, ¿sabe? Va a tener una modificación porque el Junior presenta o saca los platillos para que calienten los jugadores. Vamos a ver si son todos o se viene una variante. Sale el León, que tiene en el banco de suplentes a los siguientes jugadores, recordando la lesión de Gerson González. Tiene a Spiti, el arquero. Tiene a Facundo Agüero, el central. Elvis Perlaza, Daniel Moreno, Frank Castañeda con la 10, William Ovalle, el canterano, reemplazando a González con la 26, y Johan Torres con la 14, el jugador de Selección Colombia sub-20. Me dijo que va ganando la Selección Colombia. Y ya no 3-0, son 4. Son 4 goles de la Selección Colombia que le gana bien a Panamá en su debut en la Copa Oro. Bien, ya vuelve Independiente Santa Fe, vuelve también Junior de Barranquilla. A ver, mire a Junior. A ver, yo le voy dando la nómina y usted me dice si está o no está. Mele. Está. Pacheco. Está. Olivera. Está. Fuentes. Está. Omer Martínez. Está. Diego Mendoza. Está. Didier Moreno. Está. José Enamorado. No lo veo. No veo a José Enamorado. Está de últimas, véalo acá de últimas. David Caicedo está, sí. Chara está. Sí, y no está Vaca. No está Eso Vaca. Quiere decir que va a ingresar Marco Pérez. Segundo cambio en el Junior de Barranquilla. Se viene Marquito Pérez con la número 17. Se retira con la 70. Carlos Arturo Vaca, que tampoco tuvo una gran noche. Bueno, ahí está la variante. A la cancha Carlos Vaca. A la cancha que Marco Pérez en reemplazo de Carlos Vaca. En Santa Fe, los mismos protagonistas. Va a comenzar el segundo tiempo. Así es, va a rodar la pelota aquí en el Estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá. Va a jugar Independiente Santa Fe frente al Junior de Barranquilla. Gana el León, 2-0. Vamos a ver, hincha del Tiburón. ¿Cree en su equipo? Ya le ponemos la música del Junior. ¿Cree en su equipo, Santa Fe? Ya le ponemos la música. Rueda la pelota. ¡Ay! Juega el Junior, juega Santa Fe. Junior. ¡Relata juega el pibe! ¡Junior! ¡Pégate al parche! Señoras y señores, arrancó el segundo tiempo. Segunda parte, juegan a Santa Fe 2, Junior 0. Vive en cantina, ¿de qué te la das? Si sos un laucha, borracho y aradán. Balón que va quedando por la parte izquierda, la quiere buscar Caicedo, el balón se escapa. Contra el costado, raya lateral, ahí saque de banda. Lo tendrá que mover sobre esta zona. Sobre la zona derecha lo va a mover el jugador Meléndez. La pelota la viene a buscar Hugo Rodallega. Pelota a la mitad del campo. Ahora salida rápidamente para Jimmy. La pelota la va tomando Chará, cambiando de frente. Pelota para Enamorado. Se viene buscando la pelota José. Engancha Enamorado. Le va a pegar al arco. Oh, dos hombres que la marcan. Le queda la bola otra vez para Enamorado. Falta, parecía, dijo el árbitro que no. Que le sacó la pelota. Dele juegue, dijo el juez. Le queda el balón ahora para Daniel Torres. La levanta Daniel Torres. Gran pase para Rodríguez. Por fuera. Por fuera. Qué pasesote le metió. Daniel Torres se lo comió Agustín Rodríguez. Lo echó por fuera. Un jugador de Daniel Torres. Balón por fuera. Y si la controlaba, no era mejor parar la pelota para el uruguayo. Qué pelota. Con la pierna izquierda. Absolutamente solo. Pasividad en el Junior para el marcaje. ¡Qué pelota brava metió Daniel Torres con pierna izquierda! Y se lo perdió Agustín Rodríguez. Balón por la parte derecha, la va tomando ahora José. Viene buscando la pelota Enamorado. La pelota la tiene Enamorado. Toca el balón adentro ahora para el jugador Didier Moreno. Viene buscando la pelota Didier. Parando la pelota la tiene Moreno. Moreno que toca por la banda derecha. La va entregando ahora para Pacheco. Pacheco que toca con Enamorado. Y Enamorado con el balón la toca atrás dejándolo para Didier. El balón es de Didier. La tiene Moreno, toca para Olivera, sosteniendo el balón Emanuel. La pelota la va a sacar Emanuel Olivera, mueve el balón ahora con el jugador Enamorado. La va parando Enamorado, la perdió, la regaló, recupera por allí
Gilmar Velázquez, le va entregando ahora con Roda, llega metiendo la pelota ahora para que la vaya a buscar Daniel Torres, le queda el balón otra vez para Hugo, viene buscando la pelota Roda, llega, la tiene Roda, llega el balón que pasaba de largo, la quiere buscar por allí, otra vez en esa zona, Meléndez recupera a Junior por la parte izquierda, el que va tomando la pelota la tiene Caicedo, toca atrás Caicedo, deja ahora con Gabriel, la va tomando Fuentes, enamorado. Con el balón, tomando la pelota enamorado, descarga otra vez para la salida de Manuel Olivera, la levanta Olivera, pelota larga arriba sobre la zona derecha, se va yendo contra el costado lateral para Junior. Abrazo gigante a Rafael Erasmo, abrazo para Luis Paternina, vamos que vamos mi Junior del alma, saludos desde Corozal Sucre, abrazo para Roberto López, vamos León, Fernando Salazar, un saludo desde Los Ángeles, California, soy hincha del Rojo Santa Fe, entonces un abrazo para Fernando, pegado en la tribuna virtual del Parche de Fútbol, Rafael Ávila Hernández, Gustavo Castillo, Rafael Cardiles, este sí lo ganamos, Neyver Ospino, todos pegados al Parche del Fútbol. El balón lo va tomando otra vez el jugador número 20, que es Caicedo, tocando la pelota atrás, le queda ahora para Didier, arranca Moreno, la pelota la va tomando Didier Moreno por parte del conjunto del Junior de Barranquilla, abre la cancha a la derecha, le va a quedar ahora para Enamorado, Enamorado que toca el balón atrás, otra vez con Didier, viene Moreno con el esférico, la va entregando para Mendoza, Mendoza que toca el balón otra vez con Didier, la tiene el conjunto Junior de Barranquilla, que pierde 2-0, aquí en el Parche del Fútbol y aquí a través del patrón de la sintonía, va tomando el balón el jugador Homer Martínez, arranca Homer, viene buscando la pelota Martínez, la tiene Martínez, Martínez que va, nadie lo marca, la cambió a la izquierda, pelota para Gabriel Fuentes, espera en el área Marco Pérez, se suma Enamorado, centro que viene la bola para que Chará, le queda Chará, sacó el remate, pegó en el palo, rozó el palo derecho, señoras y señores, se sacó el remate y la pelota se fue por fuera contra el palo Juan C. Salvo Santa Fe. Pero vio el boquete que tuvo Homer Martínez, vio cuánto tiempo transportó. Vio cuánto tiempo y cuántos metros avanzó el central, hoy convertido. ¿Ah? Tremendo, absolutamente solo. Pelota que se abre al costado izquierdo. Centro fenomenal de Gabriel Fuentes. Y se lo pierde otra vez. Se lo pierde otra vez Jimmy Chará. La tuvo el Junior de Barranquilla para el descuento. Va sacando el balón el arquero, la pelota. ¿Quién quiere en Junior ganar una camiseta? ¿Quién quiere en Junior ganar la camiseta, esa que aparece en pantalla? Diga yo. Eso, ¿quién quiere ganarse el iPad de tercera generación? ¿Usted qué prefiere, el iPad o la camiseta? O cualquier cosa. Bueno, escriban allí en la tribuna virtual del Partido del Fútbol, a ver. Opinen, suscríbanse porque los que estén suscritos se pueden ganar estos premios. Si usted está suscrito al Parche, puede participar por ellos. Si usted está suscrito al canal de Jorge Bermúdez, puede participar. Si no está suscrito, hágalo ya y ahora, con el mensaje que está en el chat de los comentarios. Allá hay un mensaje fijado por Jorge Bermúdez. La pelota para que ataque Santa Fe, le queda la bola para Daniel. Llega de frente Meléndez, la tiene Meléndez. Le pega de zurda, colocar el balón por fuera. Habrá saque de arco. Señoras y señores, entonces les decía, con este mensaje que está en el chat de los comentarios, pinchan en ese link, van al mensaje, van a la página principal y en la página principal pueden suscribirse, activar campana de notificaciones y listo. Quedan participando por todo, absolutamente todos los premios que tiene el Parche del Fútbol. Mire, aquí otra vez la tuvo el Junior de Barranquilla. Ahora el libreto cambió, ¿no? Santa Fe se resguarda un poco en este inicio del segundo tiempo. La pelota ahora es del Tiburón. No sé si es el mejor plan para Santa Fe entregarle toda la pelota al Junior de Barranquilla. No sé si sea lo correcto. Vamos a ver cómo le sale. Ahora jugar a la contra el León, mientras que el Junior con la posesión. El balón lo va tomando rápidamente, otra vez el jugador Roda llega descargando el balón atrás, la va moviendo rápidamente con el Chelo Ortiz, tomando la pelota, la va tomando Ortiz, Ortiz con el balón, la mete arriba, quiere buscar la bola a Rodríguez, la quiere buscar Agustín con el balón dominado, la va dejando ahora para Daniel Torres. La mete Daniel, va el balón abierto por la parte izquierda. ¿Quién viene sosteniendo? La quiere meter Chaverra. Va la bola otra vez para Daniel Torres. Va a levantar la pelota. Viene la bola para Roda. Llega
entregando el esférico para Mendoza. La pelota es de Mendoza. Mendoza con balón dominado. Para el balón. Abierto para el sector izquierdo. La va entregando para Caicedo. Recupera el esférico por allí. Roda llega. La va tomando Hugo. La pelota de Roda llega. La recupera rápidamente Didier. La busca Moreno. Le queda la bola para Chara. La cambia de frente. Va la bola para Enamorado. Si no es en esta, ¿cuándo va a ser Junior? Le queda la bola para Enamorado. Va a colocar el centro. Centro que viene al área. Viene para Pérez. Se lo comió de cabeza, Se lo comió de cabeza Marco Pérez, increíble. Uno más que se come Junior. Uno más que se come Junior. Gran centro de Enamorado. Y de cabeza le erró el jugador, le erró al arco el jugador Marco Pérez. Y el Junior ha tenido tanto en el primer tiempo y aquí en 7. Ya le tengo dos claras, la de Chará que se va desviado y ahora está de Marco Pérez tras el gran centro de José Enamorado que apareció muy solo por el costado derecho porque Chaverra ya había hecho el recorrido en ofensiva. Abrazo para Teixi Valderrama, para Kevin Navarro, para Julio Uribe, para Rafael Erasmo, para David Rico. Todos pegados al parche del fútbol, ataca Junior. Ataca Junior otra vez, viene buscando la pelota Enamorado, se la lleva por delante el jugador Chaverra, que ha sido para mí el mejor de la cancha. Le queda el balón nuevamente el jugador Daniel de Didier Moreno. La toca atrás Didier, entregando la salida para Gabriel Fuentes. La cambia de frente Gabriel, la va parando el número 12. Quiere buscando la pelota Gabriel, la mete larga arriba. Quiere buscar Chará, metiendo bello atrás su nombre. El balón se pierde contra el costado. Raya lateral y saque de banda. Lo tendrá que hacer Fuentes. Va a ser el saque de costado. La mete Fuentes. Tocó el balón ahora para Homer Martínez. La cambia Homer Martínez a la sala derecha. Entregando el esférico ahora para Didier Moreno. Ese es Pacheco. Toca para Mendoza. Mendoza con el balón. La perdía. Mendoza, el balón viene ahora para Olivera. Toca la palabra Didier. Abierto para el sector izquierdo. La va entregando para Homer Martínez. La tiene Homer. Homer con el balón. La va entregando para Gabriel Fuentes. Va a colocar contra el área. La entrega ahora rápidamente para que la vaya a buscar Caicedo. Caicedo para Fuentes. Fuentes para Chará. La va parando Jimmy. La cambia por el sector izquierdo. Buen pase de Chará. Viene la bola para Fuentes. Centro. Muy pasado. Muy pasado. Pica Pacheco, que creo que por la fuerza no va a llegar. Igual llegó. Está libre. Tocó la bola para Enamorado. Vértice del área. La tiene Enamorado. Enamorado con el balón. Le quedó para la zurda. Tira al centro. Pelota para Caicedo. La saca el Chelo Ortiz. Le da la vuelta y le revolea a Zuluaga. Mire, y si ve replegado Santa Fe, creo que le cede el espacio y la pelota al Junior de Barranquilla, que es su fuerte. El Junior con la pelota se hace muy interesante este equipo porque tiene mucho talento en la mitad de la cancha y en el frente de ataque. No sé si sea el mejor plan para Santa Fe. Ataca el Junior y ataca bien. Balón que viene a quedar otra vez el jugador número 26. La va tomando Mendoza. Señoras y señores, es un buen momento para marcar tiempo de juego en el parche. La quedó para la zurda, la tiene Fuentes, pelota en el área. La tiene Fuentes, Fuentes que mete la bola para Caicedo. Muy bien el Chelo Ortiz. La manda por el fondo, ahí tira de esquina. El marcador está 2 para Santa Fe, 0 para Junior. Tiro, tiro, tiro de esquina. Y es el sexto tiro de esquina del compromiso. El tercero para el Tiburón que va por el descuento. Va a cobrarse el tiro de esquina. Atención, señoras y señores, va a levantar la bola el jugador David Caicedo. Se vendrá el centro. Va a levantar David Caicedo. No guarda distancia la gente de Santa Fe. Igual cobra bien el centro. Segundo palo. Malo. Pasado el segundo sector. Habrá saque de banda para el equipo Cardenal. Abrazo gigante para Elvis Rodríguez. Vamos, Tiburón, con toda. Atrasquila ese León. Abrazo para Rafael. Ganamos y chau. Jota 7 se perdió la plata en Junior. Kevin Navarro, David Melo, Jesús Beck, Daisy Valderrama, Natalia Arango, todos pegados al parche del fútbol. Abrazo gigante para William Gato. Vamos, mi Santa Fe. Por fin el partido da descanso, por eso los leemos, parcheros. Abrazo a Luz Aidí Osorio. Oh, vamos, Santa Fe, Daisy Valderrama, Calimeño, William, David Rico, todos pegados a la tribuna virtual del parche del fútbol. 2000 dispositivos conectados, superamos la meta de los 500 likes, vamos por los 1000, 1000 me gustan menos de nada, vamos por los 700 primero. El balón lo va tomando otra vez el jugador Chelo Ortiz, viene buscando la pelota, desde atrás la va ganando, desde atrás el jugador Meléndez, saca la pelota, Marcelo Ortiz, pelota larga para Rodallega. Falta contra Didier Moreno, se para el partido. ¿Le pareció falta? Señoras y señores, sí, le abrió el cobrazo, ¿sí? ¿No? No sé. ¿Usted cómo se levantó aquí a protestar como los hinchas?
El balón lo va tomando otra vez Chará. Chará que toca la bala al medio para Mendoza, abierto la sobre derecha. El que va tomando la bala es Walmer Pacheco. Viene buscando la pelota Walmer. La tiene Pacheco. Toca atrás, entregando para Homer Martínez. Abierto para el sector izquierdo. El que va aguantando y esperando es Fuentes. La tiene Fuentes. Fuentes adentro. Va el balón para que la capture el jugador Moreno. Viene Didier. Didier Moreno que toca nuevamente la bala. Viene para Caicedo. Caicedo para Didier. Didier corre el esférico. La va tomando el número 6. Entregando atrás otra vez para Homer Martínez. La cambia al sector de la derecha. Cruza línea central y se adelanta Olivera. Olivera para Pacheco. Se viene Pacheco con el balón. Lo va tomando Walmer. Abrió a la izquierda. Balón nuevamente para que la sostenga Didier Moreno. Pelota para Gabriel Fuentes. Coloca el centro. La viene para Pérez. Saca ahora el jugador Millán, el autor del segundo gol. Revienta este balón Zuluaga. El balón largo para que vaya a pelear Rodallega contra Homer Martínez. La pelota la gana el jugador de Junior, que era Mendoza. Cuando volvía, saca el balón a Olivera. Olivera que toca el balón otra vez por la zona derecha rápidamente para que la vaya a buscar Enamorado. La busca Enamorado con el balón. Toca atrás nuevamente. El esférico viene para Olivera. Olivera al sector de la izquierda. El que captura por la parte occidental es Chará. Chará que toca nuevamente para Didier Moreno. Y Didier para Gabriel Fuentes. Viene Fuentes con el balón. Otra vez con Didier. Un gol de Junior y cambia la película. Porque desde el punto de vista anímico, uno se va para arriba, el otro se iría para abajo. Un gol de Santa Fe creo que liquidaría el asunto. ¿Quién va a llegar? ¿Cuál va a ser el próximo gol? Si usted cree que el próximo gol va a ser de Junior, envíe Tiburones. Si usted cree que el próximo gol va a ser de Santa Fe, envíe Leones. El balón rápidamente lo va tomando Homer Martínez. Viene buscando la pelota Homer. Homer con el balón. Para la pelota el número 14. Tocó nuevamente para Gabriel Fuente. La va parando ahora con Ecuador Chará. La recupera desde arriba nuevamente Rodríguez. Tocando el balón para Daniel Torres. Abrió por la parte izquierda. Nuevamente la bola viene para Ramírez Pizziotti. La mete Ramírez. Viene el balón de Rodallega. La busca también el jugador número y zaguero central, el 14, que era Homer Martínez. La pelota viene atrás para la salida de... Mire que el Junior con la pelota gana el terreno, como mencionábamos, porque Santa Fe se lo presta y Homer Martínez ya está más libre para jugar al fútbol. Es el que organiza no solo la defensa, sino la mitad de la cancha muchas veces. Y aquí Santa Fe está jugando a la contra con jugadores que no son tan veloces como los dos puntas, ¿no? No sé. Balón que va tomando Meléndez por la banda derecha, va metiendo Meléndez que toca el balón para Torres que mete arriba. Le queda el perico para Rodríguez, le queda para Rodallega. Atención, se arrima al perímetro, tocando el balón para que venga el centro, segundo sector para buscar a Chaverra. La pelota de Pacheco se va al fondo, tiro de esquina. Punta izquierda para Santa Fe. Es el séptimo tiro de esquina del compromiso. Tiro de esquina. Es el séptimo del partido, el cuarto para León que busca el tercero. Se levanta el público en el Campín. Se va cobrando el tiro de esquina, levanta la bola, viene arriba Ramírez Pizziotti con golpe de cabeza, varón que viene quedando desde atrás, quedando el balón para Pacheco, dos hombres en el área, quedaron en el área, el balón lo va tomando Chará con el balón, viene buscando la pelota Jimmy, la cambia de frente, va la bola para Enamorado, va la bola para Enamorado, gran pase, la pelota la tiene Enamorado, y se le fue largo en el control, le digo que no está, saque de arco, dos jugadores están en el piso por parte, uno por parte de cada lado. Sí señor, en Santa Fe Ramírez, ¿no? David Ramírez y en el Junior no lo tengo, es Diego Mendoza, sí, el que ingresó en el primer tiempo reemplazando al lesionado Rafa Pérez. En el Junior se viene otra modificación, se viene al terreno de juego Luis Cariaco González, ya le digo quién sale, no. Por ahora respira. Yo creo que no debe tocar a Chará, reactivo, que saque a alguno de los punteros. Está funcionando Chará. O a Caicedo o a Enamorado. Sí, y creo que va por el lado de Caicedo, ¿sabes? Creo que va por el lado de Caicedo, porque Enamorado, aunque no está fino tampoco. Bueno, ¿sabe qué? Cualquiera de los dos puede funcionar. Cariaco, si se junta con Jimmy Chará, pueden hacer cosas. Abrazo para Rafael. Quiero la camiseta del Junior. Listo, Rafa. Entonces, ¿cómo se la gana, pibe? ¿Cuál es el objetivo? ¿O cómo se la gana mejor la camiseta del Junior? No, suscribiéndose. Él ya está participando. ¿Cómo se llama? Rafael
Rafael Erasmo. Ya está participando porque ya está suscrito. Los que no están suscritos, sí no se la pueden ganar. Se la ganan con el mensaje que está en el chat de los comentarios. Allá hay un mensaje picado por Jorge Bermúdez. Ese mensaje tiene un link. Ese mensaje los va a llevar a la página principal. Se pueden suscribir ahí en la barrita que dice suscribirse. O también cerrando el chat y frente del avatar de Jorge Bermúdez, ahí aparece el botón de suscribirse. Activa la campanita de notificaciones y listo. Están participando por los premios del Parche del Fútbol. Listo, muy sencillo. Abrazo para Rafael Rodríguez, para César Picón. Saludos, Parche. Sé que es un buen equipo. Tiene que ser más consciente en todo para los hinchas. Vuelvan al estado y mi amor por Junior desde el 88 hasta esta fecha. Tengo 57 años. Abrazo, Serra. Gracias por estar pegado a la tribuna virtual del Parche del Fútbol. Daisy Valderrama, Roberto Neyver Ospino. Todos pegados a la tribuna virtual. Bueno, se fue Deiber Caicedo, no, Deiber Caicedo sigue, se fue enamorado. Se fue enamorado con la 99, ingresó Cariaco González con la número 10. Sacando el balón, pelota larga, arriba, cabezazo en contra, la pelota la va tomando Santiago Mele. La va sosteniendo ahora con el jugador Fuentes, la mete Fuentes, pelota, taco de Chará, la va metiendo Chará, pelota que viene metiendo arriba, va quedando el balón ahora para Didier Moreno. Va sosteniendo Didier, toca el balón para Cariaco González, otra vez el balón viene por la izquierda, la va entregando rápidamente con Mendoza. Mendoza con el balón, toca la bola para Chará, va por la banda derecha, se viene Junior tocando el balón ahora por afuera, va entregando en corto el balón otra vez para que la sostenga Mendoza. Mendoza que toca la bola para Chará, va a colocar en la pelota contra el área, la tiene Chará, tocó el balón atrás. ¿Quién la sostiene? El que mueve el balón por allí, otra vez es Luis, la tiene Cariaco, se viene Junior, se viene, la levanta contra el área, pelota de cabeza que va sacando Santa Fe por parte de David Ramírez Ficciotti. Le queda el balón nuevamente para Cariaco, para Caicedo. Caicedo que va con el balón, se va fuera contra el costado, raya lateral, lateral a favor de Junior, lateral de Pacheco. Lo hizo Pacheco para Cariaco, Cariaco para Caicedo, va por afuera, por la derecha, va a encarar en el mano a mano, la pelota viene adentro, otra vez sosteniendo Cariaco, va tomando Cariaco González y este que toca atrás, balón para Olivera, la tiene Emanuel, la cambia Emanuel Olivera, balón al sector de la izquierda, la entrega ahora para que venga el centro de Fuentes, pelota arriba, cabezazo defensivo, le queda el balón ahora para que la vaya a buscar David Ramírez Picciotti, quien la sostiene, viene un remate cruzado, pegó en el palo, increíble, le dio de lejos el jugador Caicedo, el jugador Pacheco, se salvó Santa Fe, tampoco es que no le quiere entrar, el balón entre el portero, se desvió al palo, se salvó Santa Fe, ahí lateral para Junior. Claro, y fue Pacheco que llegó con tiempo y con espacio, sacó el zapatazo de izquierda a derecha, derecha a izquierda, movió al equipo, el Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, generó el espacio, sacó el zapatazo. Sacó el zapatazo y creo que le alcanza a tocar a Andrés Mosquera Marmonejo y se va al palo. ¿Para usted la desvía el arquero o no? Sí, no la desvió. Creo que la desvía el arquero. El caso es que David Ramírez, que quedó sentido en la acción anterior, para mí no está bien y creo que va a salir. Va a salir del terreno de juego. David Ramírez no está del todo bien, lo intentó y va a venir modificación en Santa Fe obligada, que hoy reitero. El plan ahí parece que este no es. Le está dando la pelota y el espacio al Junior. Y el Junior con el esférico es bastante peligroso. Bueno, va a ingresar el 2, ¿de quién hablamos? El número 2, Facundo Agüero. El jugador que llegó de Rosario Central a defender los colores del cuadro de Independiente Santa Fe. Ya le hablo más del argentino. El argentino que es una de las incorporaciones para este mercado, que es un argentino de 29 años, nacido el 21 de enero del 95, 1.89 de estatura, con pasado reciente en Central, donde disputó 9 partidos el año anterior, ha jugado en Unión, Instituto y La Serena en Chile. Bueno, se va en camilla David Ramírez, cantamos la sustitución. Sí señor, entonces ingresa con la número 2 Facundo Agüero, se retira David Ramírez. David Ramírez lesionado, una lástima por el canterano, esperando que no sea nada grave. La verdad, Santa Fe, estos tres centrales que tiene, los tres son buenísimos. Sí. Garantía esa línea de tres. Balón que viene a meter, vamos a ver a Facundo Agüero, que ingresa a ser central por el medio. Le queda el balón ahora para Cariaco González, recupera el balón por allí Santa Fe, sin embargo le queda para Didier. La recupera ahora Santa Fe con Torres, que la tira para Rodallega. Y este que abre la cancha para Agustín Rodríguez. Arranca Agustín Rodríguez, entregó el balón ahora para Chaverra, pierna zurda. La pelota fue por fuera, se perdió el saque de portería. Ya sabe, suscríbase.
al canal de Jorge Bermúdez. Si quiere ganarse un iPad de tercera generación, si usted se quiere ganar un iPad de tercera generación, suscríbase al Parche del Fútbol. Si usted se quiere ganar la camiseta del Junior, también suscríbase. Completamente gratis. Los esperamos a todos y a todas, los hinchas suscritos al canal, para que se puedan y puedan participar por estos premios. El balón lo va tomando Gabriel Fuentes, va tomando la pelota Fuentes en el mano a mano por allí con Meléndez. Para la bola Fuentes, la toca atrás. Descarga ahora para Homer Martínez. Va sacando Homer. Sacará la pelota Martínez. Atención. La mete con pierna zurda. Balón arriba. Le queda ahora para Cariaco González. La mete para Chará. Silves aquí. ¿Cuándo será Junior? Chará que la cambia para Caicedo. Viene Caicedo con la pelota encarada en el mano a mano. Tiro el centro. Mal centro. No, es que decide muy mal. Porque Chará no se anima a pegarle al arco. Sí. Y la mete para Caicedo, que todo lo hace mal. Claro. Cada vez que usted dice si no es aquí, es cuando decide mal el Junior. Aquí Chará tuvo para rematar o para adelantarse un poco más de metros y sacar el zapatazo. La envió a la derecha, muy largo a Caicedo, y ya después se perdió la sorpresa. Mal parado Santa Fe en eso. Vuelve y carga otra vez Junior, la tiene Pacheco, le pegó de lejos. Otra vez se animó, esta vez se fue 3 metros por arriba del travesaño. Habrá saque de arco para el arquero. Para el arquero Andrés Mosquera Barbolejo. Tenemos 69 minutos de compromiso. Estamos en el Parche del Fútbol. Ese es el tiempo de juego en el Parche. Estamos sobre 69 minutos. El marcador está 2-0. Lo gana en el Nemesio Camacho, el campín de Bogotá. Victoria del Cardenal aquí en el Parche. Ataca Junior otra vez, va por afuera, va por la punta derecha, vendrá el envío, la pelota se va por el fondo, habrá saque de portería para el arquero Andrés Mosquera Marmolejo. Los acompañamos a todos ustedes en el Parche del Fútbol. Agite, agite, agite la bandera. Los que sean hinchas de Santa Fe, envíen corazones envíen corazones rojos y leones. ¿Dónde está León Cardenal? ¿Quién es hincha de Santa Fe? Envíe León Cardenal, León Capitalino. Y este es hincha de Junior. Envíe Tiburón, 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 Tiburón. ¿Dónde está el hincha Tiburón que envía tiburones aquí en la tribuna virtual del Parche del Fútbol? La pelota la va tomando Mele. Así es, y la invitación es a que se suscriba, parchero. Cuando se vienen dos modificaciones en el León, se suscribe muy fácil para ganar por todo, para participar por todos estos premios y ganárselos. La camiseta del Junior, y recuerde, a los 600 mil suscriptores se viene la camiseta, el iPad de tercera generación. Pelota para Cariaco González, arriba aparece. El portero se queda con esa pelota. Bueno, la volvió a parar mal en esa acción ofensiva para Junior. Así es, aquí la tuvo el Junior otra vez, mal parado el equipo santafereño, que con tres centrales le cabecean y le controlan la pelota dentro del área. Decíamos, se suscribe muy fácil para participar por todos los premios, la camiseta del Junior de Barranquilla, y también se viene el iPad de tercera generación. Se suscribe muy fácil, usted pincha en el enlace, ¿no?, que está ahí fijado por parte del patrón de la sintonía, pincha ahí, eso lo manda, lo redirecciona a la interfaz principal del Parche del Fútbol en YouTube, donde usted va a oprimir, va a pinchar donde dice suscribirse, activa la campanita de notificaciones y queda participando, así de fácil. Bueno, dos variantes en Santa Fe. Sí, señor, dos variantes en Santa Fe y dos en Junior. Se va a retirar del compromiso Gilmar Velázquez es uno de los que se retira. Bueno, el cuarto árbitro tiene un lío con esa tableta, porque no es Gilmar al parecer. Bueno, es en el Junior, a ver, se retira Deiber Caicedo con la 20, ingresa con la número 7, Leider Berrío. Mientras que también se retira con la número 26, Mendoza, vea usted, e ingresa con la 15, Brian Castrillón. Quemó los cambios, se agotó las variantes el Junior de Barranquilla. Y en Santa Fe va a entrar Moreno y Joan Torres. Sí, señor, y uno de los que se retira es el goleador, el capitán de este equipo, Hugo Rodallega, que le pide explicaciones a su técnico, ¿eh? Le dice, ¿cómo, profe? ¿En serio yo? Le reclama Hugo Rodallega a Peirano, que no lo puede creer. Se retira Ugol con la número 11, ingresa Daniel Moreno con la 17 y también se prepara Joan Torres con la 14 y se retira Gilmar Velázquez con la número 20. Torres, Joan,
Bueno, ahí están las variantes. Señoras y señores, ahí aplauden a Hugo. Va a levantarse la pelota a favor del conjunto Independiente Santa Fe. Levanta la buena pelota que viaja al segundo palo. Cabezazo defensivo fuera del área. ¿Quién le va a quedar? Metieron de cabeza. La revienta nuevamente el conjunto del Junior. La quiere ganar Caicedo. Revienta esa pelota por allí Meléndez. La bola viene contra el área. Saca Olivera. La quiere buscar el jugador Chaverra. La revienta Pacheco. La manda fuera contra el costado. Raya lateral y saca de banda. Se tendrá que hacer contra el sector izquierdo. Ahí saca de banda. Va a moverse en la zona oriental. Habrá saque de costado. A mover la bola Millán. En el partido de Nacional por Libertadores, minuto 90, expulsado Joan Castro, el lateral derecho de Exequidad. Hay lateral. Pierde el verde, ¿no? ¿Ese no fue el que se hizo expulsar contra Águilas? Sí, señor, el mismo. Hay lateral. Hay lateral sobre el sector de la izquierda, señoras y señores. Se va a hacer el saque de banda. La pelota la va a meter. Le están hablando del VAR. Algo le están diciendo del VAR al árbitro. Del VAR, supongo que en el área del Junior de Barranquilla, ¿no? Tuvo que haber sido. De eso hemos visto una opción discutible. Por ahora le sigue hablando del VAR, que es en este caso Luis Picón de Antioquia. Y el VAR es Elkin Echavarría, también del departamento de Antioquia. Bueno, intervención del VAR hasta ahora. Viene al VAR el árbitro del compromiso. No tengo ni idea qué pasó. Y si nos puede ayudar Carepollo allí en el chat. No tengo ni idea qué fue lo que pasó. Lo cierto es que el árbitro viene pero al VAR a ver reclama. una posible penal debe ser a favor de Santa Fe. Le reclama de una vez la gente de Santa Fe, ¿no? Se acercó Marcelo Ortiz, se acercó Daniel Torres a hablarle y se separa a Agustín Rodríguez y Chaverra en el punto penal. Obviamente es un posible penal para Independiente Santa Fe. En 75 minutos tenemos acción de VAR. En ese momento la revisa el central del compromiso. Mientras tanto le enviamos un abrazo y un saludo a Gustavo Castillo, amigo del parche. Golazo de Linda Caicedo, Colombia 5 Panamá 0. Pollitos, perfecto, ahí está nuestro enviado especial desde Estados Unidos. Gracias, Gustavo. Gracias. Golea entonces la selección Colombia femenina, que hace su debut en la Copa Oro. Abrazo para Joshua Buzón. Vamos, Tiburón. Vela Lugo, se pega el parche. Hay penal para Santa Fe, señoras y señores. Penal para el cuadro cardenal. Puede ampliar la cuenta el árbitro del compromiso con ayuda del VAR. El señor Diego Ruiz sancionó pena máxima a favor del conjunto capitalino. Bueno, vamos a ver quién le va a pegar, porque ya no está Rodallega. ¿Quién podría ser? A gritos Chaverra, que se voltea y creo que se lo van a dejar al 9, ¿eh? Creo que se lo van a dejar al 9 a Chaverra. Vamos a ver, estaba entre Chaverra y Agustín Rodríguez. Señoras y señores, le va a pegar el balón Independiente Santa Fe. Hay pena máxima para el cuadro cardenal para sentenciar esto. En 76 minutos se puede dar el 3-0. Creo que si convierte ya no habrá tiempo para más. Está Santa Fe con una pena máxima a su favor. Le va a pegar Agustín Rodríguez. Mire que le habla el lateral izquierdo Gabriel Fuentes a Francisco Chaverra. Le habla todo el tiempo le habla. Mientras que en el punto penal estaba cuidando para que no se lo corrieran, para que no se lo movieran, para que no le hicieran daño, mejor, el otro jugador de Santa Fe. Bueno, parece ser que va a ser Chaverra. Señoras y señores, hay penal para Independiente Santa Fe. Pena máxima sancionada por el árbitro del compromiso y por el VAR. Le va a pegar Chaverra. En la portería está el arquero Mele. Señoras y señores, Santa Fe va por el 3-0. Y Hugo estará diciendo: Dios mío, ¿por qué salí? Va a pegarle el zurdo Francisco Chaverra. ¡Atención! Le va a pegar el balón Chaverra.
Autoriza el central. Le va a pegar al balón Chaverra, va al zurdo. ¡Va, va, va, va! ¡Ah! ¡El arquero, gol! Chaverra, señoras y señores, de pena máxima. El arquero lo tapaba, pero fue tan potente que la metió al fondo. El arquero volaba contra el palo izquierdo, la bola fue dentro, señoras y señores. Santa Fe, creo yo, le pone punto final a esta historia. Santa Fe le gana 3-0 a Junior en una goleada amplia para el conjunto cardenal en contra del equipo tiburones. Santa Fe 13, Junior de Barranquilla 0. Francisco Chaverra, de pena máxima, el autor del gol. Bueno, y el tercer tanto llega para Independiente Santa Fe después de un penalti por medio del VAR. Aquí ataca Chara. Ataca Junior, pelota para Chara, tiene el descuento. Tapó Mosquera. Tapó Mosquera, Bárbara con la pelota, se le escapó, la busca Castrillón, pelota en el área, salva. Desde atrás el jugador Rachel Ortiz, la mandan al córner. Tiro de esquina para Junior, punta izquierda. Tiro, tiro, tiro de esquina. Atajadón de Mosquera, tiro de esquina, el octavo del partido, el cuarto para el Junior. Se va a cobrar, tiro de esquina, punta izquierda, centro que viene al área, cabezazo defensivo. Le va a quedar esa pelota ahora para que la vaya a buscar Pacheco. Tomando la pelota, la tiene Pacheco, Pacheco atrás descargando la bola para el Ecuador. Mele, levanta la pelota, Mele arriba con golpe de cabeza, quedando el esférico nuevamente para que la vaya a buscar Gabriel Fuentes. Viene buscando la pelota Fuentes, Fuentes corre el balón, toca atrás, descargando la bola para Homer Martínez. Y ya es goleada, pibe. Adivinó el arquero Mele, pero iba fuerte, iba fortísimo el remate de Chaverra. Ya es goleada, un 3-0, tercera derrota consecutiva para el Junior de Barranquilla, ojo. El balón lo va tomando Didier Moreno, viene buscando la pelota Didier. Tocó el balón atrás, le queda la bola para Homer. Va sacando Martínez, Martínez que toca la bola para Didier. Gran faena del cuadro cardenal, taco de Cariaco González. Le queda el balón ahora para Marco Pérez. Sacó el remate, la figura del partido ahora para Santa Fe. Se llama Andrés Mosquera, Marmolejo, tapó, 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 tapó. La bola al córner, tiro de esquina otra vez para Junior. Y es el noveno, tiro, es el noveno, tiro de esquina, el compromiso. Tiro de esquina. El quinto para el tiburón desde Oriental. Se cobra el tiro de esquina, pelota arriba. El cabezazo de Olivera que no llega, la va sacando desde atrás el jugador Zuluaga. Le va a quedar el balón atrás. La va a sacar el arquero Mele, descargando el balón en corto. Moviendo ahora el esférico Fuentes para afuera. Rápidamente para el cuadro Pacheco, la pelota va contra el costado, se para el partido. Con problemas Chará, parece. ¿Con problemas quién? Jimmy Chará, míralo ahí. Sí, uy, se toca atrás. Pibe. Se toca el posterior y pide se el toca cambio. El posterior de la pierna izquierda. Ah, una lástima, ojalá no sea nada grave. Pero el mismo Junior sacó la pelota para que atendieran a su jugador. Claro, eran 10 hombres. Y ahora queda atendido en el piso Jimmy Chará, ahí cerquita, Occidental lo atiende, el cuerpo médico, esperando que no sea nada grave y pueda continuar. Se está feliz el hincha santafereño, así como están felices los parcheros que andan disfrutando la transmisión con nosotros. Caminamos sobre 82 minutos, el balón lo va sacando por allí Gabriel Fuentes. Viene buscando la pelota Gabriel, tocando el balón al medio, dejando la bola para Berrío. Quiere buscar Leider Berrío, toca el balón nuevamente con el jugador número 21. Venía sacando la pelota venía a buscar a Chaverra. Le queda el balón para Cariaco González, para la pelota Cariaco. Se va dando la vuelta, señoras y señores, les digo una cosa, suscríbanse si quieren premios. Suscríbanse completamente gratis al canal de Jorge Bermúdez. Con el mensaje que está en el chat de los comentarios, allí se pueden suscribir. Ustedes pinchan en ese mensaje, pinchan en ese link, pinchan en ese enlace,
van a la página principal del canal de Jorge Bermúdez, van a la página principal del Patrón de la Sintonía, y en el canal lo que pueden hacer es en la barrita donde dice suscribirse, se suscriben y activan la campana de notificaciones. Pinchan allí, activan campana de notificaciones y quedan participando los hinchas del Junior por la camiseta original, la de la décima estrella, y los hinchas del fútbol, también los hinchas del Junior, los de Santa Fe, por un iPad de tercera generación que va a dar Rubén Lago a los 600 mil suscriptores. Así que suscríbanse al Parche del Fútbol, suscríbanse al Patrón de la Sintonía, háganle a ver allí en la tribuna virtual, los esperamos a todos para que participen. Bueno, aquí la verdad, Juana, es que Arturo Reyes sí puede salir a la rueda de prensa a decir, tuvimos el resultado, es largo. La verdad es que el resultado es muy largo a favor de Santa Fe. El resultado es largo, no porque Santa Fe... Es resultado mentiroso en cuanto a diferencia. No es porque Santa Fe no lo hubiera merecido, porque también llegó un montón de veces. Cada vez que atacó, generó, pibe. Es la verdad. Pero el Junior también tuvo muchas, y la falta de eficacia hoy le está costando al Junior esta derrota cara y brava. En el primer tiempo tuvo 3. Junior. Sí. ¿Usted cuántas tiene anotadas? Sí, yo tengo 3 del Junior. Ataca Santa Fe, que va por el cuarto. No tiene Rodríguez, metiendo la pelota. Ahora viene para que venga Torres. La sacó de la línea. Homer Martínez. Lo que era gol, señoras y señores. Se salvó Junior del cuarto. Y si era largo el tercero, imagínese el cuarto. Se vienen 2 variantes. Otra vez perdió el Junior la pelota en la mitad. Mire, es que así es muy difícil. Porque claro, no la metes adelante y atrás cometes errores, pues así es muy complicado. 2 cambios en el conjunto de Independiente Santa Fe. Se viene con la número 10, Frank Castañeda. Y con la número 22, se viene Elvis Perlaza. Se retira Daniel Torres. Con la número 16, qué jugador es Daniel Torres. Cuando está en un gran nivel, Santa Fe funciona, y de qué manera. Qué jugador es el 16, se retira con la número 16, y se retira también el autor del primer tanto, Agustín Rodríguez, con la 9. El Campín está muy, pero muy feliz. Santa Fe gana 3-0. Ahora, bueno, hagamos la cuenta. Tuvo 3 en el primer tiempo, Junior. Sí, tuvo 3. Le tengo la de Chará Caicedo, la que se pierde Vaca, que no remató al arco, pero pudo hacerlo, esa es clarísima. Que no se entendió con Enamorado. Sí, que no se entendió con Enamorado. Y le tengo... ¿cuál otra? A ver, ayúdeme aquí a hacer cuentas. Fueron 3 del Junior. Sí, no, esa fue la más clara. Sí, sí, sí. Pero en el segundo tiempo, tú pegota en el palo, 3 paradas del portero. La de Chará, que pasa desviada. Que pasa desviada. No, sí, la verdad es que Junior ahí sí. Quiero escuchar a Reyes en la rueda de prensa. Bueno, le pegaron a Frank Castañeda, señoras y señores. Hay cartón amarillo para Gabriel Fuentes. Hay tiro libre, señoras y señores. ¿Es el primer amonestado? Sí, señor, es el primer amonestado. Yo no tengo amonestados en este momento. Y no sé si fueron 12 o se confundió el central. Porque también lo vi que se la sacó Homer Martínez. Entonces serían 12 en una, ya impotencia en el Junior. Hay tiro libre, señoras y señores. Va a levantar la pelota el número 22. La gente cantando por el cumpleaños de Independiente Santa Fe, que es este mes. Escuchamos entonces. Hay tiro libre para Santa Fe, señoras y señores. Va a levantarse la pelota. Va a levantar la bola Chaverra. Atención, se vendrá el envío. A levantar el zurdo. Va a levantarse la pelota a favor del cuadro cardenal. Pasa por encima, viene el centro de Perlaza. Pelota arriba, Ortiz con golpe de cabeza. La bola por encima, se salvó. Se salvó Junior otra vez. Llegó Ortiz con golpe de cabeza y el balón se fue por arriba. Sacando la bola al portero, la va entregando ahora por la izquierda. Le queda ahora para Cariaco González. La gana Santa Fe. Pelota que va quedando para Torres. Entrega la bola para Perlaza. Perlaza para Torres, va para afuera otra vez para Perlaza. Va a colocar el centro, vino para Torres. Otra vez para Perlaza. ¡Uy! Llegó con todo, Berrío lo empujó. Lo mandó lejos, la pelota se va afuera. Contra el costado, raya lateral a Isaac Levanda. Lo tendrá que hacer Elvis. Va a ser el saque de banda Elvis Perlaza.
va a meter la pelota Perlaza, la mete pelota para que la toque Fran Castañeda. Le dio duro Berrío, que debería ser amonestado por lo que le hizo a Perlaza. Y ahora por lo que le hace a Castañeda. Porque cuántas más, es impotencia pura en el Junior de Barranquilla a esta hora de la noche. Pierde 3-0, y mire que Santa Fe también tuvo muchísimas en el segundo tiempo. Lo que pasa es que la metió. El resultado parece largo, pero Santa Fe llenó la libreta de llegadas de los dos equipos. Santa Fe fue eficaz. Ahí saca de banda, va a meter la pelota Perlaza. La mete Perlaza, tocando el balón Perlaza, pelota de primera intención. La quiere meter arriba, la quieren sostener arriba, le queda el balón para que venga Torres. Es un hombre que viene sacando ese Perico, quedando el balón ahora para el número 8. La va sacando Zuluaga, tocando la bola Zuluaga. Zuluaga para mover a maniobra por allí, por el sector de la izquierda. Pelota para Villana, abierta a la derecha, quedando la bola para el Chelo Ortiz. Jugando la pelota al Chelo, dejando el balón ahora para Torres. Quiere buscar Torres que mete la bola para Zuluaga, y la mete Zuluaga a la bola para Castañeda. Alta, tiro libre a favor del Cardenal, cobra riesgo, pelota larga arriba al final, el árbitro no dejó cobrar a riesgo. Hay tiro libre para Independiente Santa Fe. Para usted, ¿cuánto tiempo de edición, señor? Y para los parcheros que opinen ahí en la tribuna virtual. Para mí, 5 minuticos. Para mí también serán 5. Que opinen todos los parcheros. A ver, ¿cuánto tiempo de edición? ¿Cuánto tiempo de edición? Dice Aníbal. ¿Cuánto tiempo de edición? Dice Ani. Rafael Rodríguez da 3 minutos. Gracias, Rafa, por la opinión. Abrazo para María Paula Barceló, que da 5 minutos. Steven Castellón da 4. Luis Canga da 2 minutos. Juan Carlos da 6 minutos. Natalia Arango, 4 minutos. Tyler Mora, 5 minutos. Al igual que Álvaro Ortiz. Todos pegados a la tribuna virtual del Parche del Fútbol. Se va a cobrar tiro libre a favor de Santa Fe, señoras y señores. Va a levantarse el balón. Tiro libre frontal. Va a levantar la bola el jugador Perlaza. Se vendrá el centro. Centro que viene arriba. Cabezazo de Didier Moreno. La pelota al córner. Tiro de esquina. Punta izquierda. El que levanta. Sí sabe quién levanta. Es el Cardenal, que gana 3-0. Y es el 10º tiro de esquina del compromiso. El 5º para Independiente Santa Fe, pibe. Se va a cobrar el tiro de esquina. Atención, señoras y señores. Se vendrá el centro. Va a levantarse desde la punta izquierda. Atención. Va a cobrarse. Desde arriba vendrá el centro. Señoras y señores, se va a cobrar. Upa. Cayó Didier Moreno en el área, ya se levantan, córner corto que se hace, pelota que se va contra el costado. ¿Sabe cuánto jugaremos? Hasta el 97, señor, 7 minutos de adición. Ni siquiera en el chat le pegaron al tiempo de adición. 7 minutos más, se quiere quedar hasta mañana el señor Ruiz. 7 minutos es mucho tiempo, ¿no? Me parece a mí. Balón que va tomando Fuentes, le van a robar la pelota si no se apura. La pelota la va tomando Fuentes. Mete atrás. ¡Upa! Se dio contra Perlaza. Y la pelota la gana Torres, metió el centro. Que va a las manos del arquero. El jugador Santiago Vélez. Va a sacar la pelota Santiago. Viene Mele, abrió por el sector izquierdo. Tocó la bola para Homer Martínez. Tomando la bola Homer. Homer que toca para Olivera. Olivera con el balón, la mete arriba. Va entregando el esférico sobre la zona derecha. La va tocando Didier. Ese es Berrío. Homer saca la pelota. Homer metiendo la bola otra vez para que la vaya a tomar el número 7. Se viene metiendo esa pelota larga, profunda, arriba, frente de ataque. La busca Marco Marquito Pérez. La perdió. El que recupera es Zuluaga. La va a sacar Zuluaga. Toca el balón ahora para que la mande afuera contra el costado. Raya lateral. Homer Martínez habrá lateral. Que la gente se suscriba, parchero. Quiere ganarse un iPad de tercera generación. El que quiera un iPad de tercera generación, que se suscriba al canal. El que quiera la camiseta de Junior, que se suscriba al canal. Se suscriben con el mensaje que está en el chat de los comentarios. Allá hay un mensaje picado por Jorge Bermúdez. Pinchan en ese link, pinchan en ese enlace, van a la página principal y se suscriben en la barrita que dice suscribirse. Se suscriben, activan la campana de notificaciones y listo. Quedan participando por la camiseta de Junior, por el iPad de tercera generación, lo que a usted le gusta ganarse.
El balón lo va tomando Fuentes, la mete arriba, viene el balón para Cariaco, la revienta el Chelo Ortiz, entregando el balón por afuera, por la izquierda, la quiere buscar otra vez Omer Martínez, la quiere buscar Omer, caminamos sobre 90 más 2, iremos hasta los 90 más 7, balón desde atrás, el que toma, ahora se libera, pelota la va tomando Olivera. Viene Olivera, corre el balón, toca atrás, descargando el balón, otra vez con el arquero Mele. Y Mele que sostiene y mueve ahora a la banda para Pacheco. Bueno, lo que no pusieron las mujeres, a segunda hora goleada en contra, a primera hora goleada en contra, a segunda hora goleada a favor. Sí, 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 sabor amargo, ¿no? Para Santa Fe. No, que va general. A ser amargo. No, para en los general, hinchas, no. En general. Ah, en general. Ok. Para la institución. Pierden las chicas 4-0. Cayeron feo también contra Nacional. Y aquí es goleada ante el favorito al título. Vamos a decir la verdad. ¿Quién? El Junior no es favorito. Ah, sí, 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 le entendí. Pensé que hablaba de Nacional. Pero puede ser también. En femenino también. Vamos a ver la pelota desde atrás. En la mitad del campo hay tiro libre. ¡Ay, Reyes! ¡Ay, Reyes! ¡Ay, ay, ay! Arturito. Va el balón por la zona de la derecha. Centro que viene al área. Pelota el segundo sector. La pelota la va a buscar Fuentes. Viene a buscar la bola. Gabriel se escapa contra el costado. Se va la bola a la raya lateral. Y saca de banda. Y es de estudio lo del Junior de Barranquilla en la altura. Es que no se entiende. No se entiende cómo un equipo se desdibuja. Hoy no jugó tanto. Tan mal. Hoy no jugó tan mal, pibe, pero mire que en defensa le llegaron cuántas veces. ¿Cuántas veces le llegó Santa Fe? Pudo ser 3-2, pudo ser 3-3, también pudo ser 5-0, fácilmente. Fácilmente. Balón que está quieto, detenido, va a sacar esa pelota, señoras y señores. Estamos en el parche del fútbol. Santa Fe le gana 3-0 a Junior de Barranquilla. Balón de Facundo Agüero, la mete Millán, tocó para el jugador Zuluaga, abre a la derecha, meten el balón ahora para que la vaya a buscar Ortiz, entregando el balón arriba, la mete por allá el sector de la izquierda, nuevamente balón en corto, quedando el balón arriba para que la vaya a buscar Didier, la perdió ya. Santa Fe la recupera sobre el sector izquierdo del jugador Fuentes. Arranca Fuentes, Fuentes con el balón. La tiene Fuentes, no se la preste. No se la preste esa Junior a Santa Fe porque le empiezan a gritar el ole. El balón lo tiene ahora Olivera. Este es Omer Martínez. Escapa Omer, abrió para Castrillone. La va tomando Castrillón, viene Castrillón, la perdió, dos hombres que vienen a la marca, le queda el Perico otra vez para que vaya a buscar Torres, hay falta, tiro libre a favor del conjunto Tiburón. Caminamos en 90 más 5, quedan dos minuticos para que Santa Fe consiga una gran victoria en casa. Pelota larga, se va fuera contra el costado, habrá saque de banda para Independiente Santa Fe. Va a meter... A mí no me pareció el gran partido del Junior, ¿sabe, analizar? No, yo no estoy diciendo, o sea, el gran partido del Junior. A mí no me parece que haya jugado bien. A mí no me parece que haya jugado mal. Un equipo que pierde 3-0. Vive 3-0. Espere, guarde algo para el postpartido, bueno, que nos va a tener harto tiempo, Carepollo. Harto tiempo. Balón que viene largo, arriba, balón en mitad del campo. Quedando el balón ahora sobre la mitad de la cancha. Círculo central para que se dé la vuelta, la va tomando Berrío. Viene buscando la pelota Berrío. Berrío para Gabriel Fuentes, la pierde, la gana Santa Fe. La pelota le queda atrás, va tomando el jugador Facundo, la quiere meter Agustín Rodríguez, abre a la derecha, el balón viene para Moreno, la manda afuera contra el costado, raya lateral, y saca de banda para Santa Fe. Vamos a ver Perlaza, queda un minutico, la mete Perlaza tomando la bola, Juan Pablo Zuluaga, abre por la parte izquierda, entrega para que se dé la vuelta el número 13, que es Chaverra. Mueve el balón para Villana, la toca con Castañeda, garampa, se mete Zuluaga, pelota para que venga Chaverra, va por el sector de la izquierda, falta. Al final dijo el árbitro que no, que habrá lateral, tiro libre, que lateral que se hizo al final contra el costado, saque de banda, lo tendrá que mover otra vez el Junior de Barranquilla. Señoras y señores, el balón lo tiene Olivera, Olivera que toca para Santiago Mele. 90 más 7, Junior 0, Santa Fe 13, va a sacar Olivera con el balón, tocó la bola para Berrío, metió para Olivera,
la gana Zuluaga. Y la pelota la toma el arquero Méndez, señoras y señores. ¡Ganó, ganó, ganó! ¡Ganó Independiente Santa Fe! No solamente ganó, Santa Fe goleó, aplastó a Junior 3-0 en el estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá. El cuadro cardenal, una victoria sólida, contundente en casa, demostrando mejoría y argumentando que ha crecido en los últimos partidos de la mano de Peirano. Esta goleada magnífica para los hinchas cardenales. Ganó Santa Fe, también ganó el parche con goles de Rodríguez, de Millán y de Chaverra. Santa Fe 13, Junior de Barranquilla 0 por el parche del fútbol. Bueno, finaliza el compromiso en la ciudad de Bogotá. Ganó el León, ganó en la jaula, sí. Se impuso 3-0 al Junior de Barranquilla, que no puede, un Junior que no puede con la altura. Definitivamente, es de estudio lo del Junior cuando visita la capital, sea el equipo que sea, o ni siquiera la capital. El tema de la altura al Junior le cuesta. Y Santa Fe, ya vamos a hablar del León. Vea, un abrazo para Daisy Valderrama, dice a Santa Fe menos, está muy contenta, Aníbal Pestaña. Y sí, sigo siendo hincha del Junior, tu papá. Dice Javier Charriz, qué horror el Junior. Joshua Buzón, quiero participar por la camiseta. Ya está participando, mi querido amigo. Ya está participando porque usted participa suscribiéndose al canal. Y usted ya está suscrito. Si usted quiere la camiseta de Junior, suscríbase al canal. Si usted quiere un iPad de tercera generación, suscríbase al canal. Suscríbase al canal de manera gratuita si quiere todos estos premios, porque el único requisito es estar suscrito al canal de Jorge Bermúdez. Se suscribe con el mensaje que está en el chat de los comentarios. Allí hay un mensaje que dice suscríbete a nuestro canal y pégate al parche del fútbol aquí. Pinchan en ese link, pinchan en ese enlace, va a la página principal y en la página principal del canal de Jorge Bermúdez se suscriben. Activan la campana de notificaciones y listo, quedan participando por la camiseta de Junior, por el iPad y por todo lo que usted necesita saber del fútbol colombiano. Así que hágalo aquí, hágalo ahora en esta transmisión, porque puede ser que después sea muy tarde. Mientras la gente se suscribe, mientras la gente se pega el parche, aquí está comentando hacia todos ustedes Juan Camilo López, esta contundente goleada 3-0 de Santa Fe a Junior de Barranquilla. Juan, adelante. Se fama el parche, pongan atención, rueda la pelota, llegó el patrón. El parche del fútbol entra al campo con emoción y pasión. Que el resultado es largo, tal vez, pero acabamos de ver el mejor partido de la era Peirano al mando de Independiente Santa Fe. No solo por el resultado, también por las llegadas. Llegó mucho y llegó bien y llegó con claridad Santa Fe. ¿Que el rival se lo permitió? Sí, ya vamos a hablar del Junior de Barranquilla. Por ahora, victoria del León. Hablemos del ganador, porque ganó bien. Es justa la victoria de Santa Fe. El pibe dice que llegó muchas veces también el Junior, que merecía al menos un gol o que está muy largo el resultado. Y sí, pero eso es a lo que te expones con la línea de tres y cuando tus extremos, cuando tus volantes abiertos son los que más atacan, son los que atacan, ¿no? Y eso es a lo que te expones, obviamente te van a llegar. Cuando llegaron, respondió el uno, mientras que cuando le llegaron al Junior de Barranquilla, Mele no estuvo claro, porque le llegaron un montón de veces. No solo por izquierda, no solo por derecha. Sí, que gana por la pelota quieta. Ganó bien. Estuvo atento a las segundas jugadas, a los rebotes. Y los ganó bien y los generó bien. Y ante un Junior que plantó cara
mucho tiempo del partido, que llegó, que atacó, que generó, que profundizó, no estuvo claro a la hora de definir. La falta de definición es tremenda en el Junior de Barranquilla. También le pasó ante el Tolima. Tuvo varias y no las mandó a guardar. Ante Fortaleza, bueno, es otro partido. Pero algo pasa en el Junior con el tema de la definición. Y mire que en el último cuarto de cancha no estuvieron claros los magníficos. Porque cuando están claros les decimos los magníficos. Cuando no, les podemos decir que son terrenales y que se pueden equivocar. Porque hoy Chará no estuvo claro. Hoy Caicedo no estuvo claro. Hoy Enamorado no estuvo claro. Y por eso pierde el partido el Junior de Barranquilla. Porque las tuvo. Y la tuvo Marco Pérez, para que no le echen la culpa a Carlos Bacca. Carlos Bacca también la tuvo. Y ninguno de los cinco pudo definir, que tuvo varias el Junior de Barranquilla. Para mí, la derrota también recae, y no, obviamente no es culpa solo de esto, pero de la lesión de Rafa Pérez. A mí me hubiese encantado ver el partido con Omer Martínez en la mitad. Pero son cosas del fútbol. Y el muchacho Mendoza no ingresó bien, es la verdad, por eso también lo sustituyen y se va del partido muy temprano. Porque él fue uno de los que ingresó, Diego Mendoza, y también se va del partido. Porque no estuvo bien el 26 reemplazando a Omer en la mitad, mientras que Rafa Pérez sufrió la lesión, esperando que no sea grave. Y Omer Martínez, que lo ha hecho como central muchas veces, sí, que no, eso no se pierde, sí. Pero cuando tú entrenas un equipo y cuando te lo cambian al minuto, eso influye. Eso tiene que ver, eso marca la diferencia. Y Santa Fe no perdonó, y no perdonó al Junior porque tuvo muchas. Y pudieron ser tres, pero también pudieron ser cuatro o cinco, como el partido pudo quedar 3-3. Entonces, no se sabe lo que pasa con el Junior de Barranquilla en la altura. Empató con el Chicó de Milagro. Perdió con Fortaleza feo. Perdió la Superliga contra Millonarios jugando mal. Y hoy pierde, tal vez en el partido en el que al menos merecía un gol. Pero termina cayendo feo. 3-0 es un resultado largo para el Junior, para el actual campeón. Y son tres derrotas consecutivas. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Dónde está el Junior? La juniormanía, el equipo campeón, las figuras, porque tres derrotas consecutivas, Fortaleza de visitante, Tolima de local y ahora Santa Fe de visitante, son derrotas categóricas, contundentes. Y desde lo futbolístico habrá mucha y tendrá explicaciones, evidentemente. Pero es para revisar lo del Junior. Mientras que Santa Fe, después de perder, para mí, injustamente ante el Pereira, pero es un error individual de Marcelo Ortiz, porque era para un punto al menos, se vino sin nada de la ciudad de Pereira, hoy ganó bien. Y se empieza a hacer fuerte de local, porque le ganó bien al Cali y ahora le gana bien al Junior. Dos rivales complicados, con historia, con categoría, con jugadores importantes, y saca los 6 puntos en condición de local. Y parece, entre comillas, que quedó atrás esa fea derrota ante el Bucaramanga. Pero también tiene una explicación. El Bucaramanga, y cuando los equipos se meten atrás, es difícil para Santa Fe, que le gusta jugar con espacios. Ya se evidenció. Ante el Pereira se sentía cómodo porque el Pereira buscaba el resultado. Ante el Pasto le costó porque el Pasto es muy flojo. Ante Envigado se le facilitaron las cosas porque Envigado es muy arriesgado. Y pese a que es un equipo muy joven, con muchos pelados, es un equipo que busca. Cuando tiene espacio, Santa Fe lo sabe aprovechar y es evidente. Ganó el León, ganó 3-0 y ganó bien para mí. Señoras y señores, ha comentado hacia todos ustedes Juan Camilo López en el parche del fútbol. En la televisión eligieron de figura a Zuluaga. Yo me hubiera quedado con Daniel Torres o Chaverra. Alguno de los dos. Yo me hubiese quedado con Chaverra, El mismo Ortiz. Zuluaga lo hizo bien, los tres volantes. Gilmar también jugó un gran partido. Creo que el técnico encontró el equipo ya. El equipo está absolutamente claro, Juan. Pareciera que sí. Sí, si no está González, pues que entre ese muchacho Rodríguez. Se forma el parche, pongan atención, rueda la pelota.
pato no. Bueno, allí se le fue el dedo a Carepollo. Le iba a decir que si no está Gerson González, la verdad es que el titular debería ser fue Rodríguez. Bueno, aunque digamos que el equipo es con Rodríguez, con Gerson. ¿No? Con Gerson. Sí, es con Gerson, porque mire que hoy funcionó mejor Rodríguez al lado de Rudallega. Pero ¿por qué hizo el gol? Tampoco sí, apareció mucho. Sí, pero mire que ya no se estorbaron tanto, por ejemplo, contra el Bucaramanga, ¿se acuerda? Que también empezó el uruguayo y no lo hizo nada bien. Hoy encontró el gol, vamos a ver si se le abre el arco y empieza a funcionar en el equipo, porque parece que está solo dentro del área y me gustaría verlo fuera, pero bueno, depende de las condiciones. En cambio, Gerson es un jugador todoterreno. Te defiende, te ataca, te va por un costado, te va por el otro, te va por el centro, tiene gol. Este equipo es con Gerson González. Es verdad. Bueno, ahora el tema de Junior. Yo quiero tocar el tema de Junior porque a mí no me pareció que el partido de Junior hubiese sido un desastre, como lo demuestra el resultado. Porque usted mira 3-0 y yo, qué pintada de cara que le metieron a Junior. Y sí cometió errores. Lo que pasa es que se encontró con un equipo que viene, futbolísticamente hablando, creciendo permanentemente y que hoy la verdad tuvo eficacia, fundamentalmente en el primer tiempo. Salvo la de Rodríguez, que se pierde arrancando el partido, las dos que generó, las dos las mandó a guardar. Antítesis en el cuadro del Junior de Barranquilla, que tuvo un par en el primer tiempo y que no las ejecutaron de la mejor manera. Esto no es culpa de Santa Fe, ni más faltaba. Eso es mala ejecución de una jugada ofensiva. Respecto a lo que pasó en el segundo tiempo, Junior tuvo dos pelotas en los palos, tuvo tres paradas el portero Chaverra, en los cuales pudo haber marcado mínimo un gol. Lo que pasa es que vuelvo y repito, eso no es nada de culpa de Santa Fe, y Junior tuvo la posibilidad de descontar y nunca fue capaz de hacerlo. De hecho, en el 2-0 estaba más cerca el 2-1 que el 3-0. Y llegó primero el 3-0 porque cometió un penal el conjunto Junior de Barranquilla no perdonó Chaverra y la mandó a guardar. Ahora, yo insisto, Santa Fe ganó bien, Santa Fe hizo los méritos, Santa Fe hizo un gran partido en el Campín de Bogotá, pero a mí me parece que el resultado es largo. Y en cuanto a la diferencia de goles entre un equipo y otro, me parece que puede ser hasta mentiroso. Creo que en este partido no hubo tres goles de diferencia, más allá de que el cuadro cardenal lo hizo muy bien y Junior no definió. La falta estuvo ahí en la definición, pero que si Junior tuvo opciones, claro que las tuvo. Se lleva una derrota, una nueva derrota de Bogotá, como se la llevó frente a Fortaleza, hoy se la lleva frente a Santa Fe, y de milagro, la verdad es que César no se la había llevado de turca frente a Boyacá Chicó. Entonces, creo que ahora sí el equipo Tiburón de alguna u otra manera tiene que sentar los pies sobre la tierra, no comerse el cuento de los magníficos invencibles, sino que empezar a planificar lo que viene de aquí en adelante. Porque ya hoy vi haciendo por allá papelones a Atlético Nacional. Digo, no lo vi, pero siento que hizo un papelón por allá en Asunción, porque no se necesita ver el partido para saber lo mal que juega Nacional, ¿no? Y que además perdió. Y pues los titulares en todo el país dicen que fue un pobre partido. Se viene Junior en el cuadro, en el Copa Libertadores, y pues va a tener que enfrentar los dos torneos, y Junior, que va así directo a fase de grupos, esperamos que con la nominota que tiene haga un buen papel. Así que a replantear las cosas, Arturito Reyes, porque ya tres derrotas consecutivas, Fortaleza, Tolima y Junior no se están viendo bien en la Casa Char, a pesar de que haya sido campeón. Dice por acá Rafael Ávila Hernández: mis leones, felicitaciones por esos 3 puntos. Richie Delgado: era fácil para Santa Fe, el Tolima le hizo ver las falencias en Barranquilla. Sergio Andrés Gamboa: 3 partidos perdidos, muy mal, goleados y todo. ¿Cuál es el favorito, hombre, Pibe Luis?
esto es un equipo de individualidades. Ahí no mostró nada. No, pero es que en las primeras fechas del campeonato, acuérdese que Junior era puntero. Y Junior, a pesar de todo lo que ha pasado, yo creo, Juan, que Junior sigue siendo favorito al título. ¿No? Yo creo que Junior sigue siendo favorito al título porque tiene una nómina importante, la mejor nómina del país. Pasa es que tiene que ser bien administrada, ¿no? Y pues que no cuenten con el infortunio de las lesiones que han tenido, porque pues hoy se lesionó Rafa Pérez. Pero Junior sigue siendo favorito, me parece a mí. Que la gente opine, ¿es favorito o no es favorito al título? Para mí sí. Sí, no, es que usted mira la nómina y es una nominota, es una nominota. Es el actual campeón. Es un gran plantel. Es un gran plantel, amplio, amplio por donde se le mire. Pero, tres derrotas, pibe, consecutivas. Perder en casa y perder dos por fuera. Con este equipo, con este proyecto, pensando en Libertadores, me parece que es un golpe duro, 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 duro para la casa Char. Y se tendrán que replantear muchas cosas, no con la salida de Reyes ni nada, sino en el funcionamiento del equipo. Porque no es solo ponerlos, ¿ah? No es solo ponerlos a los muchachos y que hagan magia. Creo que faltan cosas, obviamente, en el Junior de Barranquilla. Faltan muchas cosas aún en Junior de Barranquilla, esa es la realidad. Abrazo para Camilo AMC, buen plantel, pero muy jetones. Sergio Andrés Gamboa, Arturito no es técnico de equipo grande. Junior 3 al hilo, ahí no hay nada de... Bueno, lo que pasa es que, a ver, a Arturo Reyes, ¿usted qué le va a decir? No lo vas a sacar. Es el técnico campeón, no se puede olvidar las cosas tan fácil. Ahora, a mí tampoco me pareció un técnico de primer nivel. Pero pues el hombre tiene sus méritos para que le sigan dando la chance y que siga demostrando. Pensar en sacarlo creo que no están los planes, pues creo yo, aunque como esto es tan alborotado, no creo. Junior tan rápidos con todo, no creo. No creo, y ojalá no lo vayan a sacar. Yo creo que más allá, a mí no me gusta Arturo Reyes, pero más allá de todo, creo que el hombre se ha ganado el que lo aguanten, pase lo que pase este campeonato, y que lo dejen debutar en Copa Libertadores. Él le dio el título a Junior en el campeonato anterior. Sí, no, y ni la temporada anterior era el mejor equipo de Sudamérica por ser campeón, y hoy no es el peor equipo pues de la Liga Colombiana. O sea, y así como Santa Fe en la derrota ante el Pereira no era el peor equipo, y hoy ante esta victoria abultada por el resultado tampoco es el campeón, pues. Eso es cierto. Bueno, estamos esperando a los técnicos, estamos esperando al profesor Arturo Reyes después de esta goleada. También vamos a esperar al profesor Pablo Peirano para que nos entregue sus declaraciones después de este compromiso aquí en la cancha del estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá. Entre otras cosas, perdió Atlético Nacional por Copa Libertadores, Juan. 1-0 al final fue, ¿no? Sí, señor, perdió 1-0, expulsado Joan Castro, sí, que ya lleva 2 expulsiones en la temporada. Y bueno, más allá de eso, es la derrota de Nacional. Pierde en condición de visitante, es corto el resultado, pero no deja de sorprender que este equipo pierde y sigue perdiendo. Vea que nos regaña la gente. Nos dice. Rubén Darío Manrique, hablen del ganador. Camilo AMC, hablen del ganador del partido, o son hinchas de rating. No, ya hablamos de Santa Fe. Usted habló de Santa Fe, ¿no? Que yo ponderé. Usted es el comentarista de esa transmisión, es culpa suya. Ah, sí. No ha hablado de Santa Fe. Usted llegó a comentar ya solo del Junior. Sí, no, yo ponderé todo lo de Independiente Santa Fe. Es que no entiendo, parcheros, ¿cómo así? No estuvimos hablando un montón de tiempo del ganador. De hecho, hablamos ya que el técnico encontró el equipo. Claro. Que este es el equipo. Salvo que hoy no está Gerson González, Santa Fe encontró el equipo. No lo cambie. Usted no va a cambiar esos 3 centrales, que los 3 me parecen buenísimos. Ortiz por la derecha,
Picciotti por el centro y Millán por la izquierda, aunque Millán, esa posición la alterna. Acuérdese que en el partido anterior amonestaron a Millán y los cambiaron de sitio. Dejaron a Millán respaldando a Chaverra. Ojalá lo de Ramírez no sea grave, ¿no? Igual salió lesionado, salió con una molestia. El jugador marcado con la 4, el canterano del Cardenal, que estaba haciendo y está haciendo un gran partido. Está haciendo un gran partido, o hizo un gran partido y una gran temporada por ahora con Independiente Santa Fe. Uy, lo de Rafa Pérez es grave. Sí, en el primer minuto estamos viendo la acción. Nosotros estábamos dentro del estadio, es difícil verla. Pero la acción es de terror. No, aquí estoy leyendo a José Hugo Villera. Qué impresionante imagen de la lesión de Rafa Pérez. Ojalá no sea grave. La imagen deja a ver que es gravísimo. Se le tuerce el tobillo. Por eso Hugo Rodas llega, ¿se acuerda usted? Que de inmediato pide el cambio. De inmediato. Y no fue por tirar milonga, pues. No. Y por eso salió, obviamente, esperando. La verdad, la imagen es para pensar lo peor. Sí, soy muy sincero. Es para pensar en fractura. Ojalá y no. Ojalá no. Pero, pues, ojalá no sea grave. Yo creo que es grave ya por lo que se ve en las imágenes. Una pena. Nosotros no habíamos tenido la oportunidad de ver la imagen. Estamos acá desde el estadio, ustedes entenderán. Pero la imagen es muy, pero muy fuerte. Dice Luz Aide Osorio. ¿Para qué esa nómina si están perdiendo? Y dice Camilo AMC, pero Agüero entró bien. Sí, pero no es mejor que Picciotti. Por ahora es que no a mí me parece que Picciotti es más completo. Es más técnico. Además, de que tiene garra, es grande, es corpulento, me parece que es un central que tiene muy buen manejo del balón. Eso sí, no hemos visto mucho tampoco a Facundo Agüero, ¿no? Ha entrado, por ejemplo, entró contra el Cali los últimos minutos para armar la línea de 6 básicamente en el fondo. Y entró hoy, unos minutos, ya cuando el Junior ya no tenía nada que hacer. ¿Pero cuánto duró para adaptarse, no? Duró como un mes. Sí. Todavía no está. Sí, no, todavía no está. Todavía no está para ser titular, pues, o para quitarle el puesto a alguno de esos tres. Y el nivel ahora, de los otros tres está mejor. Ahora, si se lesionó David Ramírez y no va a poder jugar, pues que juegue Agüero. Sí, sí. Creo que las dudas quedan. Hoy el partido de Meléndez es muy bueno. Es muy bueno. Porque le estaban dando con toda la hinchada de Santa Fe. Yo sigo insistiendo. Y es que, ¿cuál es el suplente por esa banda? Elvis Perlaza. Lo que pasa es que Elvis Perlaza no tiene la ida y vuelta. Sí. Por eso juega Meléndez, porque puede ir y volver. Elvis con la edad va, pero no te regresa. Por eso no es titular, además por el bajo nivel. Por el otro costado... No, sí. Es de Chaverra eso. Sí, es de Chaverra eso. Porque Mosquera no. No, Chaverra es crack. Chaverra es muy bueno. En la Equidad lo demostró y lo está mostrando en Santa Fe. Pero me parece que se pierde en la ofensiva. Se pierde desde el ofensivo. Me van a acabar porque van a decir, pero mira, no te gusta nada, ganaron 3-0 y tampoco. A mí me parece que Chaverra en ese puesto se pierde un poco su mejor versión, que es cuando ataca. Porque el ida y vuelta lo puede hacer, tiene el físico. Lo que pasa es que a mí me gusta más un poquito más adelante. Pero es que, Juan, yo lo veo muy adelante. El esquema de Santa Fe da para que él sea un puntero. Un puntero, sí. Sí, pero tiene que retroceder también. Porque si no retrocede, queda mal parado. ¿Sí me entiende? Queda mal parado. Lo bueno es que se está complementando muy bien con Meléndez. Porque cuando va Meléndez, se queda Chaverra. Cuando va Chaverra, se queda Meléndez. Que esa es la intención, para armar el 4 en el fondo y así generar la superioridad numérica que se necesita en defensa. Vea que también nos regaña Sergio Andrés Gamboa Olarte. Si esta final hubiese sido contra Millonarios, estaríamos hablando de otra cosa. Por jerarquía y por todo, el campeón le ganó la final a un equipo que no sabe jugar finales. Por eso ganaron esta final. Está hablando de la final Junior Medellín. La vuelvo a leer. Si esa final hubiese sido contra Millonarios, estaríamos hablando de otra cosa, por jerarquía y por todo. Sí, yo creo que... Pero estamos hablando de otra cosa. Sí. Yo creo que la final contra el Medellín la gana el Junior, pues porque se dejó hacer ese gol al último minuto. Sí. El Medellín. Sí, pero hablar de supuestos, pibe, o sea, ya pasó. El Junior es el campeón.
y como actual campeón tiene que demostrarlo también en este torneo. 3 derrotas consecutivas, ojo. Ojalá nos dice Camilo que lo de Chará no sea nada grave. Se tocó el posterior. Y eso de entrada no es una buena señal. De entrada no es una buena señal, quiere decir que es algo muscular y no aguantó y se tuvo que ir retirado. Mire que el Junior no solo pierde, pibe, sino que se va lesionado Chará y Rafa Pérez. Ay, 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 la semanita de Arturo. Es cierto, vea, por aquí también saludo a... porque la gente está opinando, estamos esperando al profesor Arturo Reyes. Dice David Bello: Arturo Reyes y Juan Cruz Real, técnicos suertudos, se encontraron esos títulos de chiripa. Sergio Andrés Gamboa dice: Chará, lesión grave, muy triste por el depredador, home, y se pega el parche. Bueno, hablemos del próximo partido. ¿Cuál va a ser el próximo partido de estos dos equipos? Arranquemos con el Corcunto local. Independiente Santa Fe, que tiene la próxima fecha, ¿cuándo juega? Recordemos que Independiente Santa Fe viene de perder con el Pereira, hoy le ganó muy bien al Junior de Barranquilla, y el próximo partido será en condición de visitante, estará visitando Tunja al Boyacá Chicó. Boyacá Chicó el próximo 26 de febrero, pibe. 26 de febrero, que es el próximo lunes. Lunes 26 de febrero, 6 y 10 de la tarde, Boyacá Chicó, Independiente Santa Fe. Partido completamente ganable. Ojo, que el Chicó viene de ganar 2 seguidos. Entró la flecha, goleó al Medellín y le ganó a quien fue. Ojo que no sé si sea tan ganable, ¿sabe? No sé si sea tan ganable. El equipo de Caneo, sí. Este equipo, no sé, le ganó Alianza de local y le ganó también en esa misma cancha al Medellín. Ah, bueno, pero fue en Tunja, ¿no? Sí. ¿Tiene 3 partidos seguidos en Tunja? No, esta fecha la juega frente a Fortaleza en Bogotá. Ah, bueno, pero no sale, digamos que va a estar en la altura. Juega en la altura. Pero Santa Fe, pues, jugar en Tunja es como jugar acá en el Campín. No, y lo puede ganar, ¿no? No, eso sí, la diferencia es la cancha, ¿no? Sí, la cancha, que está mejor, ¿sabe? La vi mejor frente a Alianza. Son otras dimensiones, es otra cosa. Pero no es un partido tan ganable para Santa Fe, pues. Bueno, ya está la rueda de prensa. El profesor Arturo Reyes, vamos a ver, apenas las tenga Carepollo, nos habilita el audio. Más allá de la falta de efectividad en los contraataques. Ahí tenemos rueda de prensa del profesor Arturo Reyes y Carlos Arturo Banca. ¿Qué siente que pierda el partido si de pronto en la planificación el hecho de no traer un central natural más incide por lo de Rafa, que si nos puede dar un parte de tranquilidad para conocer la situación del jugador, porque muchos especula, pues se lo agradecemos? Y lo del tema de Chará, porque usted pues agota las ventanas de cambios, los cambios, y él se termina retirando. Y para Carlos, ¿por qué cree, bajo su experiencia, habiendo venido tantas veces a Bogotá, cree que le cuesta tanto a Junior ganar acá? Por liga hablamos, porque pues la última victoria data del 2008. ¿Por qué siente, bajo su experiencia, que más allá del tema de la altura, etcétera, etcétera, le cuesta al equipo sacar el resultado en lo futbolístico? Gracias. Bueno, muy buenas noches. Bueno, el tema de Rafa Pérez, no tenemos todavía lo que el médico, los exámenes, pues no tenemos confirmación de nada y no me gustaría aventurarme a decir algo. Es claro que no se ve bien el tema. Yo creo que eso también en algún momento pudo haber influido, porque yo veía la cara de los jugadores y fue un golpe fuerte para nosotros. De ahí en adelante, el partido fue un partido en el que nosotros intentamos en algunas contras poder encontrar el gol. Las cosas no nos salieron, no se nos dieron. Pero aquí principalmente lo que tenemos que pensar es que hay que mantenerse unido. Ahora hablamos en el camerino y sabemos que hemos pasado por momentos difíciles como el que estamos pasando ahora, y sabemos que no hay otra sino trabajar, cerrar la boca y mantenernos juntos. No sé si había otra pregunta dentro de las... Okay.
Bueno, yo creo que nos está costando ganar acá, es la realidad. Pero hablo del partido de hoy. Yo creo que el equipo tuvo ocasiones. No fuimos contundentes en las áreas y se nos va el resultado. Porque fueron dos equipos que fueron a buscar el partido. Nosotros vinimos a presionarlos arriba, incluso robamos balones arriba, tuvimos ocasión clara y no estamos siendo contundentes y se te va alargando el partido, te encuentras y te marcan ellos, el partido cada vez se complica más, pero son rachas, las rachas siempre pasan, uno quiere que no pase, pero esto del fútbol pasa, tenemos que ser maduros porque no es la primera vez que lo vivimos, tenemos que ser maduros, trabajar, corregir en lo que no estamos haciendo bien. Y seguir confiando en Dios, esto no es más que seguir confiando en Dios y trabajando. Son momentos que no queremos que pase, pero lastimosamente está pasando y seguramente que lo vamos a sobreponer a esta situación. Siguiente pregunta, Arsenio Estrada, de emisoras ABC. Bueno, buenas noches, profe, buenas noches, Carlos, buenas noches. Esta pregunta, un amigo mío me escribió hace poquito y me hizo esta pregunta. Arsenio, Junior hizo un partido perfecto. ¿Perfecto en qué? En que fue muy mal atrás con errores defensivos. En el medio tuvo problemas y arriba muy desastroso en definición. Entonces la pregunta es, ¿usted como técnico cree que o qué cree que puede pasar por la cabeza de un técnico cuando termina un partido donde hoy Junior pudo haberle no marcado sino uno, dos, tres goles a Santa Fe? Y Carlos, Junior tuvo momentos difíciles el año pasado, momentos casi, no sé si tan iguales como ahora que acaba de perder un segundo partido y lo sacaron adelante. ¿Son los jugadores los que sacan adelante esta situación? Profe. Somos un equipo, Arsenio, somos un equipo, jugadores y cuerpo técnico, directivos. Y vuelvo y repito, en estos momentos las cosas no están saliendo. El equipo está intentando, está generando, lo va a seguir intentando y sabe cómo hacerlo. Y lo único que podemos hacer, como dije en la pregunta anterior, es tratar de mantenernos unidos, cerrar la boca. Cerrar la boca quiere decir aceptar que las cosas no vienen bien y pensar que el próximo partido puede ser. Así que vamos con la firme intención de que el próximo juego, el domingo, podamos hacer una mejor presentación y podamos sumar puntos. Bueno, Arsenio, como decía ahorita, son rachas, son momentos. El semestre pasado tuvimos peor. Era una situación complicada, difícil. A esta altura llevábamos 5 puntos. No es ninguna excusa. Todos los semestres son distintos. Estamos pasando por ese momento de que no la metemos, de que nos llega y no las meten, de que se nos están presentando inconvenientes como lo que venimos teniendo en cada partido, lesiones de compañeros, que no es bonito, un sinfín de cosas, pero tenemos que ser maduros, tenemos que mantenernos unidos como esta familia que hemos creado, que no se pierda ni en la victoria ni en la derrota. Seguir confiando en Dios, porque este grupo siempre ha colocado a Dios por delante y ha trabajado. Y en estos momentos de dificultad, como lo dice el profe, que ya lo tuvimos, lo único que hicimos nosotros fue callar y trabajar, y es lo que vamos a seguir haciendo, callar y trabajar. No hay de otra. ¿Qué te puedo decir ahora? Que vamos a salir a ganar, que vamos a hacer 10 goles, no, callar la boca. Sabemos de que las cosas no están saliendo como la planificamos, como la trabajamos, pero que sabemos de la situación, que somos conscientes y de que podemos salir adelante. Pregunta a continuación el profe de la OS de El Bocón. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, profe Carlos, usted es el líder del equipo, no solo en lo futbolístico, sino también en lo espiritual. Usted es el que le habla al equipo, usted es el que hace que entre en ración el equipo. Y hablemos el caso especial de Marcos Pérez, que viene de ser el goleador de todo el campeonato el año pasado y le está costando marcar gol en el Junior de Barranquilla. ¿Cómo orientar a Marcos Pérez y qué decirle a esa afición? Que ya son 3 partidos en línea y la afición tiende a desesperarse en la ciudad de Barranquilla. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, la afición es exigente, porque es Junior. Si fuéramos cualquier otro equipo que no es Junior, seguramente que le diera igual perder, pero nuestra afición es exigente, siempre le gusta no solo que ganemos, sino que juguemos bien. Entonces es tan exigente que nosotros sabemos qué afición tenemos. Y lo de Marco es un goleador, tiene que tener tranquilidad y la tiene.
porque trabaja bien, se esfuerza, lo está haciendo. Y ha jugado y está en esa racha que la tenemos, no solo él, mi persona, Chará. Está teniendo, no estamos siendo contundentes, no estamos siendo ese equipo eficaz que de pronto lo vimos en los últimos dos meses del semestre pasado, donde el equipo jugaba bonito, donde el equipo marcaba de a tres, de a cuatro goles, cualquiera hacía gol. Ese es el Junior que queremos ver. Ese es el Junior por el cual nosotros trabajamos y que en estos momentos no lo estamos viendo, pero no nos vamos a desesperar. Vamos a seguir confiando en Dios, como tú lo dices, y a seguir trabajando. No es de otra, y la gente en Barranquilla lo sabe. La gente va a ir al estadio, la gente nos va a acompañar, porque siempre lo ha hecho, porque aman a esta institución, y nosotros vamos a trabajar para darles más alegría todavía. A continuación, Carlos Álvarez, de Unidos 360. Profesor, buenas noches. Profe, hoy vimos tres goles, todos efecto de la pelota quieta. ¿Esa corrección está dentro de su planificación para el partido siguiente? Porque vienen, perdón la expresión, dos papas calientes. Pereira, que viene con cuatro partidos en línea ganando, y viene Atlético Nacional en el Metropolitano. ¿Esas correcciones están dentro de su planificación? Buenas noches, sí, indudablemente que sí. Hoy nos marcaron, yo diría que los tres goles de pelota quieta, y es algo que tenemos que mejorar. La pelota quieta es de atención, de concentración, lógicamente de trabajarla también, pero es un tema, una materia que tenemos que revisar bien, que tenemos que observar, que tenemos que mirar video con los jugadores y tratar de mejorar. Pregunta Ricardo Perea, de Orbita Deportiva, profesor Arturo Reyes. A las tres derrotas del equipo toca sumarle las lesiones de algunos jugadores. ¿Esto le complica el armado del equipo para los próximos compromisos? Para nosotros es, la verdad, doloroso. Por eso decimos que aparte del tema de los puntos, que no hemos sumado en estos tres últimos juegos, pero hemos tenido lesiones importantes, y eso es lo que más nos duele, ¿no? Porque los jugadores vienen con una ilusión de representar una camiseta, de hacerse un nombre en este club, de dejar huella en este club, y bueno, pasan todas estas cosas que nos están pasando, pero confiamos en el grupo que tenemos, confiamos en la nómina que ha conformado los directivos y el Junior, y saldremos el próximo partido a intentar mejorar lo que nos está pasando, a intentar ganar el partido y irnos acercando a esa clasificación que tanto estamos anhelando. Damos por finalizadas las declaraciones. Gracias. Bueno, profesor Arturo, no, pero creo que por lo menos están en la línea que... Tiene autocrítica. Pero sí, o sea, tiene autocrítica. Esta derrota no es fácil, pero Juan, ellos tuvieron claro, tienen claro de que tienen que mejorar en definición. Ahí decía Vaca, Marco Pérez está tranquilo, y pues yo también, pero yo no estaría tan tranquilo, la verdad. Pero la verdad es que entienden que hoy pues Junior no fue el desastre de lo que muestra el resultado. Sí, no. Obviamente el partido es bastante largo, en el sentido de que el Junior tuvo muchas chances, porque si el Junior se cuelga de los palos, le llegan 600 veces, pues uno dice, venga, no, algo se está haciendo mal. Pero el Junior no todo se está haciendo mal. En el último cuarto de cancha falta un poco más de tranquilidad, de calma, ¿no? Que no se están encontrando en el frente de ataque, y tampoco está teniendo efectividad a la hora de definir. Pero es autocrítico también, hay cosas por mejorar, dice, hay cosas por mejorar, y obviamente hay muchas cosas por mejorar, porque tres derrotas son para preocuparse, la verdad. No es para tomar todo relajado y decir, ay, bueno, ya va a entrar. No. Que te hagan tres, que pierdas de local ante el Tolima, que pierdas de visitante jugando horrible ante el Fortaleza, también es para mirar. Vea que Camilo AMC preguntaba que para qué está este Santa Fe. ¿Para qué está Santa Fe? Peirano llega cuando echan a Boder, ¿no?
que nunca vio llegar, por ejemplo, a Santa Fe. Pero Peirano no es que lleve, no lleva trabajando solo esta pretemporada, ya lleva tiempo con el equipo, que si bien es cierto cambió un montón y estos jugadores fueron los que pidió el DT. Yo no voy a decir, voy a decir que Santa Fe está para salir campeón, pero para hacer mejor campaña que las anteriores 4 o 5 que no han entrado a los 8, sí. La obligación de Santa Fe hoy es entrar a los 8 mejores del campeonato. Esa es la primera obligación. No sé si este equipo esté para ser campeón, porque es un equipo nuevo, es un proceso nuevo, entre comillas, la nómina varía mucho, si bien es cierto se reforzó bien. Yo no sé si tenga que ser campeón o la obligación sea salir campeón. No, yo tampoco creo. La obligación es entrar a los 8. Sí, yo también, yo estoy de acuerdo. Yo creo que este Santa Fe está para estar en los, para entrar a los cuadrangulares y competir. Y competir, sí, porque una cosa es entrar y que te eliminen. Sí, no, que ser el comodino. Competir, competir. Yo creo que Santa Fe está para competir, lo que ha demostrado hasta hoy. No tiene tan mala nómina como la tenía Boder o como en su momento lo tuvo Alfredo Arias. Yo creo que este Santa Fe está para meterse a los 8 y para competir allí. ¿Que puede salir campeón? Sí. O sea, sí. ¿Cómo puede que no? O sea, Independiente Santa Fe, con nuestro director técnico, el profe Pablo Peirano, y el atacante uruguayo Agustín Rodríguez. Iniciamos con Juan José Mantilla de Canal Buenos Sports. Del cuadro Cardenal. Gracias, Jonathan. Buenas noches, profe. Buenas noches, Agustín. Una pregunta para cada uno. Empezando Agustín profe. Rodríguez. Profe, en la antesala del partido nosotros dos hablábamos del tema de los centros, del tema de la efectividad. Bueno, hoy se le abrió el arco en una sola noche, hace el 50% de los goles que llevaba Santa Fe en la temporada, 3 de 6, ya van 9. Pero por momentos me dio la sensación que usted creía, viéndolo ahí al lado, que usted creía que a veces su equipo, sobre todo en el primer tiempo, era muy extenso, más o menos lo veíamos parado 70 metros de extensión Independiente de Santa Fe, pero en el segundo, no sé si le vi haciendo señas que de pronto el equipo estaba muy compacto y por eso Junior por momentos se adueñó de la pelota. ¿Sintió eso? Y quiero también preguntarle por el módulo, ¿cómo se siente más cómodo o cómo ve más cómodos a sus jugadores con un módulo como el de hoy, como un módulo como el del partido pasado? Y Agustín, ahorita que se le abrió el arco, pues aprovechando, y primero pues felicitaciones a los dos por los 3 puntos, ¿cómo se sintió hoy viendo a las 17.000 personas que se desahogaron también? Porque hace rato Santa Fe no cantaba Lole, hace rato Santa Fe no ganaba, goleaba y gustaba. ¿Y cómo se sintió en lo personal haber ayudado a su equipo y haber ya destapado el gol? Gracias. Bien, buenas noches. Primero, un saludo a Pérez por el tema de la lesión, que se recupere, que eso es, a todos nos duele como futbolistas, como trabajadores, que tenga una buena recuperación. Eso como primera parte. Después, sí, en el sabíamos del potencial de Junior cuando tiene espacios, triangula muy bien, juegan a un toque en las transiciones, más que con un equipo como está en bloque. Entonces no quería dejarle ese espacio para que ellos pudieran circular, porque son muy buenos. Igual me gustó mucho la presión, porque prácticamente no jugamos mano a mano desde la salida de ellos, algo que también es un equipo que te explaya el equipo en la salida, lo cual te genera amplitud también. Y bueno, buscamos mucho los duelos, lo ganamos casi todos, y hicimos un partido muy, muy, muy completo, contundente, que era lo que estábamos buscando. El modelo de juego, el esquema es el mismo que vinimos usando los 3 partidos anteriores. A veces dentro del esquema vamos variando por algunas necesidades, jugar con 3, correr con 4, sumar a un volante, depende de lo que estemos buscando y la necesidad del contexto del partido. Pero estoy muy contento, los que entraron muy bien también, aportaron, le sumaron dinámica, intensidad, y el equipo se presentó de una manera que me gustó mucho. Bueno, buenas noches. Bueno, muy feliz por el gol, la verdad. Lo venía buscando, el otro día me lo anularon mal. Y bueno, muy feliz también por que el equipo ganó, salió todo lo planeado. Y bueno, eso la verdad que da mucha felicidad por el trabajo. Y bueno, al tema de la gente, estamos muy agradecidos como nos vienen apoyando. Y bueno, le pedimos que sigan así, que nosotros venimos trabajando bien. Buenas noches, profe. Agustín, Juan Sebastián Navarrete de City TV. Profe, preguntarle si considera que este es el mejor partido hasta el momento de 2024 para Santa Fe. Y Agustín, si ya siente que encontró Santa Fe el esquema del que hablará el profe, los 3 centrales, los extremos, adelante esos 3 volantes, Torres, Zuluaga y Velázquez. Gracias. Sí, fue el mejor, el partido más,
más completo durante la mayor cantidad de tiempo, desde la posesión, desde las situaciones de gol, en la forma de que buscó el arco rival, las velocidades que utilizaron los jugadores, la manera que interpretaron los momentos del partido, sabiendo que el equipo rival tiene un potencial fuerte en la parte de ataque, tuvieron chances también, algo lógico que siempre tiene Junior, pero hicimos un partido muy, muy, muy bueno desde el comienzo hasta el final. Bueno, con el tema del esquema, el profe sabe más que yo en eso, pero bueno, hoy el equipo funcionó bien, creo que hicimos las cosas de muy buena manera, el partido anterior creo que también se habían hecho las cosas bien, bueno, por detalles se nos fue, pero bueno, venimos trabajando bien y con mucha confianza. Profe Agustín, buenas noches, Juan Camilo González de Fútbol Red. Bueno, profe, finalmente se consiguió una buena victoria, 3-0 ante Junior. Quisiera preguntarle sobre los disparos al arco. Santa Fe realizó 7 disparos al arco y terminó haciendo 3 goles. ¿Qué tan contento se está con la efectividad que creció en comparación de los otros partidos con el equipo? Y para Agustín, ¿cómo ha sentido el respaldo tanto de la hinchada como de sus propios compañeros? Gracias. No, a ver, siempre tenemos situaciones de gol o profundidad, que es lo que estamos buscando la mayor cantidad de ocasiones, tanto por banda como por dentro. Estoy contento con la efectividad porque sabemos que los delanteros viven de esa sensación del gol y eso está bueno, pero a mí el trabajo nuestro es seguir con el funcionamiento, en seguir generando las situaciones, en seguir generando los centros, que son algo bueno también. Eso genera córner, genera falta, genera que pueda hundir al equipo rival también. Y bueno, a veces, si no es por fuera, es por dentro, con remate, con pared, con una pelota quieta. Lo que nosotros buscamos es, más allá de la acción que estemos haciendo, que el equipo tenga esa actitud de ejecutar esa acción de gol, porque sabemos que estamos en una liga muy pareja y opciones de gol no se presentan mucho, y las que tenemos las tenemos que hacer notar en la red para sumar a 3, que es lo que estamos buscando todo el tiempo. El partido pasado tuvimos en el palo, como decía Agustín, un gol que se anuló y ya vemos una chance más clara, la de Gerson es mano a mano también, así que hoy se hicieron los goles y también se pudo manejar el partido con más calma, más allá de que Junior también tuvo sus opciones de gol, algo lógico. Bueno, nosotros somos un grupo muy unido, la verdad que llegué, estoy muy contento de este grupo y no solo el apoyo hacia mí, está el apoyo a quien le toque, todo el grupo lo apoya al 100%. Y nada, y el cariño de la gente lo sentí el primer día, la verdad que me han demostrado mucho cariño y bueno, estoy feliz por haber hecho el gol y darle alegría a la gente, ¿no? Profe, buenas noches, Santiago Muñoz para Caracol Radio. Profe, preguntarle por el parte médico, si se tiene algo sobre David Ramírez. Y también si se puede andar un poco más sobre el grado de la lesión de Gerson González. Gracias. No, bueno, lo de Gerson es un esguince. Mostró bastante mejoría en tan pocas horas, pero va a tener un tiempo para recuperarse. Y en el caso de Ramírez, tiene un golpe muy, muy fuerte en el costado de la sien. Lo tiene inflamado. Así que esperemos estas horas y mañana para ver cómo amanece y le van a hacer estudios también por un tema óseo, a ver que no tenga nada. Así que vamos a estar en las horas con él pendientes y bueno, y más allá de ellos hay un plantel atrás que cada vez que entra responde también y eso es importante. Profe, buenas noches, Agustín. Profe, ¿cómo valoras esta primera actuación de Johan Torres después del reintegro, aunque fue corta? ¿Cómo lo valora? ¿Cómo lo vio? A Johan bien. Cuando él vino, él venía con una inactividad de ritmo de juego. Hablamos con él y hicimos un trabajo de adaptación física para como primera parte. Y bueno, dentro de las necesidades que quedamos necesitando, él nos aportó el partido pasado también, es un jugador que tiene una dinámica alta y nos puede aportar en ese medio campo para mantener el ritmo tanto de juego. Así que me gustó la seriedad con que entró, la concentración,
tiene que seguir mejorando el aspecto físico y el fútbol lo va a ir agarrando a medida que tenga minutos, pero él tiene que prepararse cada vez mejor para que cuando le toquen los minutos aprovecharlo, sea de inicio o sea después. Él tiene que mejorar ese aspecto de entrenamiento para tener un nivel más alto, está comprometido, nosotros lo estamos ayudando. Buenas noches, profesor. Carlos Andrés Álvarez para Unido 360. Profe, hoy quisimos observar en detalle mucho su trabajo. Lo vimos allá en la zona técnica corriendo, lo vimos viviendo el partido. Lo vimos inclusive en muchas ocasiones tomando el balón, pasándoselo a los jugadores cuando va de banda. Eso le imprime, esa intensidad se ve, eso que usted le imprime al equipo, se ve cuando el equipo presiona alto, que el equipo sale con esa efusividad a conseguir los tres puntos, esa efusividad sale desde el técnico. No, a ver, trato de ser Pablo, no. Me nace de esa manera. Lo vivo así, no estoy buscando nada, ni lo siento de esa manera. Los jugadores me gusta que sean apasionados, eso es lo que más me gusta del futbolista. Que se apasionen por la carrera que tienen, que se apasionen por el entrenamiento, que se apasionen por los partidos, que sean ambiciosos para ganar. Y a veces en la línea trato de, si la pelota o un mensaje o algo, tratar de aportarle para que mantengan ese espíritu, que es lo más importante para nosotros, porque Santa Fe tiene ese espíritu de lucha y juego al mismo tiempo. Así que me sale de esa manera. A veces camino mucho, a veces me quedo un poco más callado, a veces depende cómo voy sintiendo, me voy demostrando dentro de la línea, pero sí me gusta que el equipo represente ese esfuerzo constante en los partidos, más allá de ir ganando o no, que demuestre esa vergüenza deportiva que para mí es importante y que sean ambiciosos para ganar. Buenas noches, profe. Jimena Galindo de Blue Radio. Después de esta importante victoria y ya en la fecha 8, ¿usted cree que encontró el equilibrio del equipo, que línea por línea esté ordenado o qué cree que le falta? No, el equipo funciona bien para mejorar en todas las líneas. En ataque, medio campo, defensa, cada vez que jueguen mejor, que sea un equipo más corto, que al mismo tiempo genere más situaciones de gol. Es como, para mí el equipo siempre está en construcción, porque siempre sucede algo que tenés que variar, o un contexto del partido que te hace cambiar. Entonces, depende de dónde vamos a jugar, depende cómo vamos a resolver, entonces como que siempre estás construyendo una parte, pero estoy muy conforme cómo funciona. Los veo cómo están conectados dentro del campo y eso me gusta, porque sé leer la parte corporal, lo gestual, cómo se sienten en los movimientos, cómo se leen las espaldas, entonces funciona bien en ataque, funciona bien en el medio, funciona bien en defensa, pero tenemos que ir cada vez automatizando más cosas para que fluya cada vez mejor, porque la liga te van estudiando, te van sacando los comportamientos, nosotros hacemos lo mismo, entonces no quiero ser un equipo predecible, trabajo mucho las variantes, así que hay que seguir creciendo y levantando el nivel de los muchachos, que son los que marcan la diferencia. Buenas noches, pregunta Alejandra Velázquez de Casa Albirroja. Profe, hablemos de la hinchada, porque más de 17.000 personas acompañaron hoy a Independiente Santa Fe, se sintió ese ambiente desde la tribuna. ¿Qué decirles a todos los que vinieron y a los que no lo han hecho para que se animen en las próximas fechas? Y Agustín, ¿qué significa jugar con uno de los delanteros más importantes que tiene el fútbol colombiano en su historia, como es Hugo Rodallega? No, la parte de la hinchada nos encanta, a nosotros nos emociona, los jugadores también. La bandera cuando la vi del lado derecho cuando bajó, la copa en la bandera, ¿qué te puedo decir? A nosotros nos mueve, se siente, los muchachos los levanta, ¿qué te puedo decir? Nos mueve que sigan acompañando, que nosotros lo que queremos es reflejar desde adentro lo que a ellos les gusta y bueno, que hacemos todo lo posible para ganar siempre. Trabajamos muy, muy, muy duro para lograr los objetivos y desde ese espíritu de como es Santa Fe. Y bueno, nos sentimos todos identificados y cuando lo hacen desde el himno, desde todo el momento cuando empiezan a mover todo, estás ahí parado,
y ahí se me escapa la pelota y un día me voy a poner los pantalones y me voy a tirar para adentro, porque realmente es un contagio y nosotros lo que queremos es contagiar también. Bueno, como ya lo dije, siempre hablo con Hugo y le decía que lo miraba de chiquito en la Premier League a las 7 de la mañana a los finde, y bueno, y ahora compartir cancha con él es un sueño. Trato de siempre aprender, siempre hay que aprender de esos jugadores, y bueno, trato de sacar todo. Y bueno, la verdad que he formado una buena relación, y bueno, esperemos seguir haciendo goles los dos. Buenas noches, profe Agustín. Ana María García de Babel, Colombia. Profe, usted habla precisamente sobre que cada partido es una construcción para el equipo, pero ¿qué puede faltar para que en los partidos de visitantes se pueda hacer un poco más contundente como fue el día de hoy? Muchas gracias. Sí, sigue insistiendo. Es un tema de perseverancia. No cambiamos la mentalidad ni la forma cuando vamos de visita. No tengo un mensaje distinto al que tenemos de local. Así que seguir trabajando, seguir mejorando en las coordinaciones de ataque para que les quede la mejor pelota posible a los puntas. Seguir trabajando, seguir insistiendo y perseverar en esa tarea, como la hacemos en todas, pero en esa sabemos que son las que modifican los partidos. Muy buenas noches para todos. Primero a los dos, felicitarlos por la victoria, tanto usted Agustín como usted profesor Peirano. Víctor Urbano de Rayo Deportes Colombia. La pregunta es para usted, profe Peirano. ¿Cuál ha sido los aspectos fundamentales para conseguir sobre todo la victoria en casa y así poder recuperar ese rumbo que se ha perdido? Y bueno, y sobre todo que se viene un partido en la próxima fecha que será frente al Boyacá Chicó en Tunja. Muchas gracias. Sí. Ya estamos trabajando para el partido próximo. Desde la recuperación, yo tengo toda la información y todo el plan para estos días, para enfrentar el siguiente desafío. Y con respecto a la manera nuestra del partido, lo que habíamos visto del equipo rival, en qué lugar y dónde nos convenía más hacerle daño. Y después lo otro, que es lo más importante para mí, es la convicción a la hora de entrar a la cancha. Eso es lo más importante. La convicción para entrar, el objetivo claro, en la humildad para repartir los esfuerzos entre todos y buscar el arco rival. Pero el convencimiento y la lectura que tuvieron en campo con lo que habíamos observado del equipo rival fue la clave. Finalizamos la rueda de prensa. Gracias, profe Pablo. Gracias, Agustín. Buenas noches para todos. Bien, gracias al profesor Pablo Peirano, Agustín Rodríguez, Juan, que hoy mojó y se convirtió en el delantero que marcó su primer gol en el cuadro Independiente Santa Fe. Juan, muchas gracias. Muchas gracias a usted, pibe. Finaliza la rueda de prensa de un Santa Fe optimista que va encontrando el equipo. Esa línea de 13 en la mitad de la cancha me parece que le da solidez, no solo defensiva, sino ofensiva. Y lo importante para el uruguayo, que ya marcó. Esperemos que juegue. Ya viene el comentario de Jorge Bermúdez. Ustedes no se vayan a dormir sin antes escuchar el comentario del patrón de esta contundente victoria 3-0 de Santa Fe frente al equipo Junior de Barranquilla. Muchas gracias a todos los parcheros que han estado con nosotros, que nos han acompañado. Sí, rápidamente. Mire que, gracias a José Hugo, mire lo que publica el periodista en Barranquilla. En los últimos 3 partidos son 3 derrotas y 5 lesionados. Fabián Cantillo y Hinojosa contra Fortaleza. Cantillo ante el Tolima y ahora Rafa Pérez y Jimmy Chará ante Santa Fe. Ante Santa Fe, es verdad, Upa. Se le va llenando el hospital de muñecos a el Junior. Abrazo para Jefferson Zárate, que es hincha del Tolima. Dice, Tolima dejó muerto a Junior y no ha podido sobrevivir. Flickback, se pega el parche. El técnico de Santa Fe me cae muy bien y soy de Millos. David Rico. Mbappé se apagó, Junior. Y por acá, Omar David Cardona dice, siempre pasa lo mismo. Cuando hay carnaval, los jugadores se echan a las petacas, puros manes trasnochados y enguayabados. Estos costeños no cambian, dice el hombre. Nos vamos, señoras y señores. Ya viene el comentario de Jorge Bermúdez. Espérenlo para que vean lo que él vio de este Santa Fe 3 Junior 0. Nos vamos, gracias a toda la gente. Dirección de Jorge Bermúdez, @JorgeBermúdezH. Cristian Heredia en la producción, @Cristo1301. Juan Camilo López en el análisis, @JuancaLópez_. Y el relato de quienes habla, José David Pinto Duarte, @José David Pinto_. Una feliz noche para todos. 10:44. Chao, chao.
parche, pongan atención. Rueda la pelota, llegó el patrón. El parche del fútbol entra al campo. Con emoción y pasión, con ejemplo es el patrón.